la hora más vaya. Egun on Egun Gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Baina illa betero bezela hasi baino lehen minutu bateko isilunea egingo dugu. Sentarse. Realizado, por tanto, un minuto de silencio en reconocimiento a las mujeres asesinadas por la violencia de género. Damos eh, comienzo al pleno ordinario de 23 de diciembre con la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 28 de octubre, 4 y 15 de noviembre de 2016. ¿Hay alguna cuestión al respecto de estas actas? bien se aprueban por lo tanto por asentimiento. En la parte resolutiva había una en la Comisión de Hacienda viene un punto de aprobación inicial de la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito que queda retirada y pasamos por lo tanto a la parte de control, las declaraciones institucionales, hay dos declaraciones que se ratifican, como saben una sobre el Día Internacional del Euskera y otra sobre el Día Internacional de la Ciudad Educadora. Por lo tanto, procede la ratificación de estas dos declaraciones institucionales por parte del Pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí, pasamos al apartado de mociones. En primer lugar, moción de la Asociación de Vecinos Judiméndico AC sobre la ampliación de horarios en las fiestas de los barrios. Damos la bienvenida a la Asociación de Vecinos Judimendi Coac. Les damos la bienvenida a este pleno a que Y les informamos que en un primer momento tienen una intervención de aproximadamente 10 minutos y posteriormente un segundo turno de unos 5 minutos para poder exponer eh, su iniciativa. Les pido, por favor, que se presenten los ponentes y que eh, comiencen cuando quieran. Bueno, en principio el ponente voy a ser el ponente voy a ser yo, me llamo Ángel Madina y represento a los de Judimén y Coac. Entonces, por lo que hemos venido aquí, ha sido para pedir una ampliación de horarios en las fiestas de los barrios, debido a que los problemas que han surgido en, en los últimos años. En la comisión que estuvimos ya expusimos los motivos que nos llevan, pero lo tenéis más o menos expresado en la en la moción al pleno. Los problemas que han surgido, pues tanto con las, las formas de darnos las subvenciones como ciertas cuestiones de limpieza, como el, los temas en el estricto horario que se exige para el cierre de las chornas. <coughs> Ahora me quiero expresar un poquito más <coughs> en el sentido de que los barrios que celebramos fiestas, la mayoría de ellos, excepto los dos nuevos, que son Salburúa y, y Zabalgana... pues somos barrios viejos y necesitamos darle una vida al barrio y los dos días que en que se celebran esas fiestas, pues son nos parece muy importante es porque viene gente que es de ese barrio y que estamos allá y bueno, y por lo menos le damos una vida diferente a las de otras veces. También queremos decir que el dinero que se recoge en las fiestas, tanto por parte de las chonnas como los comercios del barrio, pues da un poco de vida a algo que está estrictamente muy muerto, muy muerto en... En la mayoría de los barrios, en Judimendi, igual los establecimientos hosteleros están un poco mejor, pero en los otros barrios van decayendo bastante. Y bueno, y los mismos comercios pequeños, sabéis que estos días, pues, tienen un poquito más de vida, incluido panaderías y cosas por el estilo, que se aprovechan de la gente que llega a ese sitio para hacer un poquito de caja digamos <laughs> luego ya sabemos que los ruidos y esto molestan a la gente pero tampoco estamos diciendo que el alargamiento sea con ruido eh, las cosas se acabarán el ruido se quitará en el momento que sea el horario cuando se acabe el concierto y se quitará incluso de las zonas el ruido para que no haya ese, ese problema. Ya sabemos que hay vecinos que les molestan las fiestas, pero bueno, también tenemos en claro que después de que nos llegaran los problemas el año pasado, recogimos en Judimendi más de mil firmas, lo cual quiere decir que, que, vamos, que es algo, algo que hay que tener en cuenta. Más de mil firmas recogidas en diez días nos parece algo importante. Y después a querer, quiero haceros ver cómo para, 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 el barrio, para el barrio es importante el tener unas fiestas como las de las hogueras y que tienen una tradición muy grande dentro de Vitoria. Es curioso que las hogueras de San Juan es para pasar la noche del solsticio de verano. Entonces, es difícil entender cómo no se puede estar <coughs> con ese alargamiento de horario teniendo en cuenta que esa es la verdadera tradición. Y teniendo en cuenta que se ha, dado, se ha dado alargamientos de horarios hasta en días como Halloween. Es difícil entender que a las hogueras no se le dé un alargamiento y sin embargo a Halloween sí. Entonces, con todo esto, yo os pediría que votéis a favor de esta historia y que lo concedáis al barrio. ¿Vale? Bueno, nada más. Eskerrik asko Madina Jauna, orain eh, alderdi politiko entzanda izango da, izango da hizkora irabazi taldetik, Ferrandez Jauna suria daitza. Madina Jauna Tienes un segundo turno, entonces, si es que... Bueno, a ver, señor... Si, ¿Le puede acercar el micrófono al señor Madina? Bueno, sin más, que no era eso, era sobre Vale, señor Fernández, dicho ya esto, que quede claro que ha recibido el apoyo de Gasteizón, que es lo que decía el señor Madina. Ahora pasamos al turno de los grupos. Señor Fernández. Bueno, en primer lugar, la bienvenida a este segundo turno popular no vinculado a ningún partido político. Eh, este asunto ya lo tratamos en, en, en una comisión, ya nos hemos reunido en, en, en privado y desde nuestro grupo ya avanzamos que una vez vuelto a estudiarlo y vuelto a darle una, una vuelta mantenemos nuestro nuestro sentido contrario a este, a este aspecto y lo volvemos a, a reiterar el, el porqué. <coughs> eh, bueno, usted ha hecho un una serie de exposición de motivos, al igual que, que aparece eh, en la moción que ustedes presentan. Eh, en este sentido, y también lo ha dejado, o lo ha mencionado, más que lo ha dejado claro, lo ha mencionado, eh, aquí hay dos, dos temas eh, que es el debate principal. Uno es el. La, el derecho al ocio y otros el derecho al, al descanso. Vamos a entrar en esas otras ampliaciones de las que usted hablaba, si eran convenientes o no en esta ciudad como, como Vitoria. Eso lo podemos hablar, pero ustedes lo que quieren tratar aquí es sobre un asunto de ampliar el horario de, de los barrios. Nosotros lo que entendemos es que el trabajo de este ayuntamiento debe, debe ir a la priorización de todo el del derecho al descanso. Por eso, bueno, pues también se está trabajando con la plataforma contra los ruidos del casco viejo, etcétera... Sé que ustedes van a decir que es algo puntual, pero lo que nosotros entendemos es que el, el problema no es ni, ni el tema de los conciertos ni siquiera el, eh, el asunto de los bares. El problema es la contaminación acústica que se produce fuera de, por la gente que hay. Es cierto que puede ser un tema educacional o de, de civismo, pero se produce ¿no? y eso ocasiona eh, un perjuicio para, para los vecinos. Podemos también entrar, aunque solo lo han expuesto, no es un, el tema que, que ustedes estén aquí a votación, con el tema de las medidas sancionadoras que pueden ser excesivamente duras. que Eso lo podemos compartir. pero lo que está claro, y ustedes traen a, a colación a esta moción, que es el ampliar eh, dos horas más el, la, las fiestas eh, en, en, en los barrios, y teniendo en cuenta que nosotros abogamos por un modelo festivo que, que aboga más también por disfrutar de las fiestas nocturnas, pero también... Potencialmente diurnas, donde están las familias, donde podemos encontrar a otros colectivos, etc. ¿no? Entonces, ese otro modelo festivo por el que también abogamos, eh, autogestionado, es, es cierto, pero entendemos que, que tiene que ir más a, al disfrute de, de, de las fiestas en, en su conjunto del día y también a respetar el derecho al descanso. Por lo tanto, pues como el punto es ampliar dos horas el horario festivo, creo que ya he dado los argumentos fuentes para decir que mantendremos nuestro voto en contra. Muchas gracias, señor Fernández. Turno ahora del Grupo Podemos. Señor Cerezuela. Gracias, señor alcalde, y bienvenidos a este a este pleno. Bien, en primer lugar, eh, reiterar lo que ya dijimos en su momento, en, tanto en comisión como en las reuniones particulares. Sí me gustaría eh, comentar varias cosas. En la exposición que ustedes hacen de motivos, hay cosas con las que estamos perfectamente de acuerdo y que eh, nos ha parecido raro que no haya venido como, como punto de la moción, como es, y esto sí que nos parece bastante importante, que el montante de las subvenciones llega tarde y mal, y el asunto de la limpieza. Eh, nos hubiera gustado que ambas estuviesen incluidas. Eh, no es nuestro, nuestro estilo el, el incluir enmiendas cuando es turno popular. Nos gusta votar en función de lo que traen. Entonces, no hemos metido enmienda por eso. Dicho esto, pues eh, al final son cosas, es un asunto de coherencia. Eh, desde Podemos eh, primamos el derecho al descanso sobre el derecho a, al disfrute de las fiestas, por así decirlo. Eh, si entendemos sus razones, y entendemos que cuando dicen que las normas no son igual para todos en función de. Del, por ejemplo, el ejemplo que acaban de poner de, de Halloween. Si nos no gustaría hacer constar aquí eh, pues, cierto, cierta disposición a unas cosas sí y a otras cosas no, para el cumplimiento de las normas por parte del ayuntamiento. Nos parece que las normas tienen que ser exactamente iguales para todos. No es de recibo que para según qué fiesta se den permisos hasta las tantas y según para qué fiesta no. Si nos no gustaría dejar claro ese punto y que eh, desde el gobierno municipal eh, las normas fuesen iguales y se cumpliesen por igual. En todo caso, entendemos sus razones, pero lamentablemente no las compartimos. Es una cuestión de coherencia política y desde nuestro partido, eh, como les decimos, primamos el, el derecho al descanso. Y es por ello que eh, en esta moción que ustedes presentan y entendiendo que, como ya he dicho, eh, parte de, de la exposición que hacen ustedes nos parece justa y nos parece loable, eh, vamos a abstenernos. Gracias. Es que Ricasco, Cerezo Lajaná, ahora Alderdi, Socialista Arenzanda, Martínez Anderea. Gracias, alcalde. Buenos días. En primer lugar, eh, agradecer la visita, en este caso, del señor Ángel Madina y de los que le acompañan a este turno popular no vinculado a, ninguna, a ningún grupo político. Es la segunda vez que lo hacemos. Y, eh, como ya se ha comentado, este tema se debatió en la Comisión de Participación Ciudadana el pasado 10 de noviembre, o sea, hace poco tiempo. Era un tema que, que desde participación ciudadana entendíamos que las fiestas de los barrios eh, eh, hay, que, bueno, hay que fomentarlas, hay que mm, ayudar. Es decir, el ayuntamiento a través del departamento de mi departamento eh, convoca una serie de subvenciones anuales para precisamente eh, organizar estas fiestas. E incluso hay un sistema de préstamo de infraestructuras, porque hay que recordar que en Vitoria más o menos se realizan 20 fiestas de barrios en lo que es la ciudad y unas 50 fiestas en, 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 en lo que se refiere a las juntas administrativas. Es decir, hay mucha fiesta. En ese momento, eh, nuestra propuesta era que ustedes, en este caso, la, la, la moción que hoy presentan, que es la enmienda que... o sea, el, el punto del, del orden del día del torno popular lo presentaran en medio ambiente, porque ellos son los que eh, evidentemente controlan, saben cuáles son las condiciones, requisitos y, como ustedes decían, la ley a que nos permite o que no nos permite. Pero eh, eso se lo voy a dejar al señor Prusilla. Sí que mmm, en, en la explicación de motivos que ustedes plantean hablan de temas que, que mmm, me afectan directamente como responsable de, del equipo de gobierno, como es el tema de las subvenciones. Entiendo la queja de que, bueno, pues a veces eh, se llegan igual demasiado tarde. Bueno, en este sentido señalarles que hoy en la Junta de Gobierno hemos aprobado las bases de eh, la convocatoria de ayudas para la eh, organización de las fiestas. Eh, bueno, lo voy a leer tal cual. Aprobación de las bases de la convocatoria pública de subvenciones municipales eh, para eh, asociaciones y federaciones de mm, vecinos. Es, una, es un procedimiento que hemos hecho de forma anticipada de tal manera que eh, adelantemos los plazos para resolver y para eh, poder, eh, en este caso, eh, darles el apoyo económico que necesitan a las asociaciones de vecinos. Como decía, eh, vamos, eh, tra estamos trabajando, estamos mejorando, en, sobre todo, por ejemplo, en este tema. Entiendo que hay, hay temas que les preocupan, como es el de la limpieza. Ustedes lo han mencionado. El tema de, bueno, las subvenciones ya está más o menos encauzado, el tema de horarios, yo es algo que me permito y voy a escuchar lo que desde el departamento nos cuentan sobre este tema. Y como me eh, entiendo y además me ha agradado oír el que ustedes no quieren eh, perjudicar a los vecinos aumentando el ruido, es decir, lo han dicho de, una, de otra manera, pero entiendo que también ustedes son conscientes de que, como se ha dicho aquí, tenemos todos derecho al, a, al ocio, pero también tenemos derecho al descanso. Eh, por mi parte nada más de momento. Eskerrik asko Martínez Anderea, orain eusko alderdi jentzalearen txanda. Bai, eskerrik asko alkate jauna eta bueno, gusti Ongi eh? etorri Madina jauna eta beste eh osokiak edo eh bai, edo taldekideak hemen eh, edo ona e, eh, Gasteizko udaletxera, hau da Gasteiztar guztien etxera. Eh, bien, aquí tenemos eh, varios aspectos que, que se nos comentan. Y como bien se ha dicho, pues sí, es una cuestión que en este ayuntamiento compete al departamento del cual soy responsable. Eh, la verdad es que cuando, cuando tuve noticias de este asunto eh, me sorprendió porque normalmente cuando eh, las asociaciones de vecinos recurren al departamento de medio ambiente y espacio público es para todo lo contrario, para solicitar que se tomen medidas contra el ruido o contra eh, algún eh, local que se excede en el, en, el, en el horario, en el ruido, etcétera y no para eh, pedir esa ampliación eh, de horario, sino todo lo contrario. Hace poco pudimos tener un turno popular de, eh, pedido por una asociación de vecinos en las que eh, se ponía en manifiesto el problema del ruido en el, casco, en el casco medieval, por ejemplo. Y también durante fiestas de, de gastéis, eh, pues eh, se recogen quejas de personas que entienden que, 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 que el ámbito de fiestas pues que, que genera ruidos y que como vecinos y vecinas tienen derecho a, a realizar esa, esa, esa queja no eh, quizás comentaban en el lente la forma de entender las fiestas de cada uno es cierto que es diferente pero el derecho al descanso existe y en ese sentido eh, a nosotros nos compete el intentar eh, tener un equilibrio entre lo que es también el, el ...el derecho que asiste a las, eh, a las asociaciones de vecinos y vecinas o a los hosteleros de un barrio concreto a participar en las fiestas eh, de ese barrio, el dar vida al, al barrio, no las fiestas tanto las de Gasteiz como las de los barrios los entendemos o las entendemos como un elemento cohesionador de, de los vecinos y vecinas, comerciantes, hosteleros y de personas que no siendo de ese barrio o no siendo de Gasteiz en el caso de las fiestas de Gasteiz pues vienen a disfrutar de las mismas. En ese sentido es cierto, una cosa es la música y otra cosa es el ruido ambiente que se genera en la calle, que muchas veces es más eh, molesto, eh, dependiendo la hora de la, de la noche, que, que incluso la música, porque eh, tendemos a hablar alto, tendemos a, a gritar, tendemos a, a, a cantar, y bueno, eh, realmente eso genera unas molestias. Por tanto, eh, nosotros estamos analizando... Y lo que sí creemos que, que se puede hacer es una ampliación eh, de horario, pero no en el sentido que ustedes eh, solicitan, porque hablan de dos horas en general, para Chosnas también, y eh, en ese sentido nosotros lo que vamos a marcar como límite son las cuatro de la madrugada. Y me explico. Eh, tanto para eh, horarios hosteleros supondría una ampliación de horario, tanto para eh, algunas fiestas de, de barrios también, porque hasta ahora se han hecho varias diferenciaciones. Es decir, si una asociación de vecinos eh, realiza una fiesta o organiza unas fiestas del barrio en el que no hay verbena ni hay concierto, que hay otro tipo de espectáculo, pues tiene un horario. Eh, si hay verbena es hasta las 3 de la madrugada y si hay concierto es hasta las 4 de la madrugada. Nosotros establecemos o queremos establecer esa ampliación de horario hasta las 4 de la madrugada para todo tipo de, eh, de evento que realicen las asociaciones de vecinos, eh, porque eh, no entendemos muy bien cuál es la diferencia entre, o sea, conceptualmente sí, pero en el ámbito de ruidos y de, y de, y de, y de ocio, la diferencia entre que se haga una verbena, que puede tener un, una afluencia masiva, dependiendo de lo que sea, o un concierto que igual, eh, lo siento mucho por el grupo que sea, pues igual no tiene esa afluencia. ¿no? Entonces entendemos que se puede ampliar hasta las 4 de la madrugada. ¿Por qué no podemos eh, apoyar o por qué vamos a tener que votar en contra de lo que ustedes solicitan? Porque eso supondría que eh, esas dos horas más supondría que en este caso eh, eh, de las 4 de la madrugada pasaríamos a las 6 de la madrugada. Es decir, sería prácticamente toda la noche en un barrio. Y normalmente, las, eh, yo por lo que conozco, porque he estado además en las fiestas de los barrios, eh, eh, la mayoría de, las, eh, de los eventos que se realizan a la noche, conciertos, verbenas, etc., están a muy poquitos metros, o sea, y casi pegando en algunos eh, lugares, de viviendas. Estamos hablando de viviendas y de, y de varias viviendas, no, no de pocas. ¿no? En ese sentido. Creemos que tenemos que equilibrar y esa es la, la que, lo que vamos a, a estudiar seriamente. También vamos a estudiar, porque es una cuestión que se ha, se ha dado en el barrio Judimendi, pero también es una reclamación hostelera de varios eh, barrios, el ámbito de las barras, las barras externas. Eh, Saben que... Las barras externas, pues bueno, eh, cuando hay buen tiempo los hosteleros tienden a sacarlas, no están eh, reguladas o no están eh, totalmente eh, reguladas, y en ese sentido sí que hemos establecido, eh, para, establecimos para las fiestas de 2016, fiestas de Vitoria-Gasteiz, una regulación tanto de metros de barra, tanto de horario, para las barras exteriores en fiestas de Gasteiz. Lo que queremos hacer es, en la misma línea, eh, trasladar esa posibilidad a los barrios que estén en fiestas, de tal manera que se regule esas barras exteriores, tanto los metros, tanto los, eh, eh, los lugares en los que se pueden instalar, porque evidentemente las aceras no son todo lo anchas posibles para poder instalar las barras exteriores en cualquier lado, ¿no? Pero al menos dar esa posibilidad para que. Eh, como ha ocurrido en las últimas fiestas de Judimendi, no nos veamos obligados a sancionar las barras exteriores, que así ha sido. Hemos tenido que terminar porque no tenías... Eh, sentido. Entonces, eso es la, lo que vamos a trabajar desde el equipo de gobierno. Casco. Muchas gracias, Presidenta Jauna. Turno ahora del Grupo HBILU. Aristiandrea. Vale, es Carri Casco Alcatejauna, está Unguilletorría, oh. va Ángel, Judy Mendicoa, que está Gañonceco, eh, Ausoquidei. bueno, eh, mozio honetan edo eh, planteatzen duzuen honetan e, eh, auzoko jaiei buruz hitz egiten duzu eta bueno, ba azken eh, urte honetan izan dituzuen e, eh, eh, arazo eta ostopoak eh, zerrendatzen dituzue eh, pila bat, ez? Eh, Aurrekontuetatik hasi eta bueno, ba horre eh, ba, bueno, jaien eh, subentzioetarako egoten diren arazo eh, arazo burokratikoetaraino. E, bueno, zer esango dizuen ni di, judimendiko e, jaien inguruan, ez? Barrutik ezagutzeko aukera izan ditute urte batzuetan eta bueno, ba, jaiak gauzatzaren edo jai batzuk antolatzaren e, gauza honak, e, antolatzarena, eragi asko batzearena, biltzarena, lan hori aurrera eramatearena, baina baita ere e, ondo zerrendatzen duzuen moduan, ba, bueno, ba, hor sortzen diren arazoak ere e, ezagutu ditut, ez? eta beti dagor e, ordutegiaren e, afera eta horrekin lotuta bahartzen hartzen diren e, e, erabakiak eta bueno ba horren inguruan sortu daitezkeen e, arazoak eta horri egiten da HDenaren kontua eta baita ere e, ba, izialdia, bueno izialdia eskubidea eta HDen e, eskubidearena Eta bueno, nik uste dut gaurkoak izan behar duela e, adibidea, ez? E, normalean, hiri maian hartzen dira e, udalonetan erabakiak eta ari nahi egiten e, bi ordu e, gaueko ordutegia bi orduz gehiago luzatzearena, normalean hiri mailako ebentuetan hartzen diren erabakiak dira eta hor daude adibideak e, azken arroke edo e, jasaldia bezalakoak Eta judimendik kasu batzuetan sortea izan du, ba, judimendiko jaiak azken arroke jaialdiarekin batera tope egin dutelako eta urte horretan e, bi, bi, ordu, bi orduz gehiago gozatzeko aukera izan dutelako. Baina uste dut kasualidadeak ezin direla, bueno, edo ez duela kasualidade bate izan beharrez, eta ikuspegia agian txikitik haundira izan behar duela. Eta kasu honetan uste dut, e, ba, bueno, ba, uzoek ere, eukibar dutela e, aukera erabakitzeko noiz nahi duten e, ba, bi ordutegi luzeagoa E, e, gozatu ez beraz aipatu guk e, egiten den egiten den planteamenduarekin e, ados gaudela ez auzuek e, ba esan eta proposatu beharko luketela e, ba bueno noiz gozatu e, aukera Horrez, jakin gainera badakigulako zein den e, auzoen e, egoera, ez? E, ba, bueno, nola dauden e, e, auzoak, e, zein den komertzio eta hostalariena, eta, bueno, ba, ba jaiek, normalean urtean zean suspertze bat eh, suposatzen eh, su dutelako. O Se hablaba aquí del derecho al descanso sí, al ocio también. derecho al ocio sí al descanso también y a mí me extraña un poco la postura puesto que hasta donde tengo entendido y probablemente alguien me podrá eh, corregir eh, las ampliaciones de horario que se dan no son no son infinitas creo que al año hay x ampliaciones de horarios por lo tanto me extraña porque esas ampliaciones de horario se van a seguir dando por lo tanto por qué no llevamos a cabo esas ampliaciones de horario con consenso o con la participación en este caso de los barrios y así solicitan ¿no? si son 15, se van a seguir dando 15. Por lo tanto, ¿por qué no eh, los barrios, los ciudadanos, poder elegir, en vez de Halloween sean eh, las fiestas de Judimendi o las fiestas de cualquier otro lado? Eso es lo que lo que nos extraña en cuanto al posicionamiento eh, de ciertos grupos, entendiendo que esas ampliaciones se van a dar. pues bueno, en vez de ser eh, un, eh, una decisión unilateral de, del alcalde o de la alcaldía, pues bueno, pues tomar en cuenta las solicitudes de diferentes eh, barrios, asociaciones, comerciantes, por lo tanto nosotros eh, decir que estaríamos eh, a favor de, de votar eh, esta propuesta. Es que ricasco, Aristi Anderea, ahora en Popular Rarenzanda, García Jauna. Sí, gracias, señor Rutara. Buenos días a, a, al turno popular. Bueno, yo creo que lo que planteamos aquí es lo que eh, han comentado también otros grupos, ¿no? Con una triple vertiente de llegar a un consenso en cuanto a bueno pues eh, los intereses de los hosteleros o comerciantes de, eh, de los barrios, el derecho a, al descanso, que hemos puesto encima de la mesa y que yo creo que eh, a todos los grupos nos, nos preocupa y también por supuesto el eh, pues ese derecho ¿no? de la asociación de vecinos a a organizar las fiestas de, eh, de sus barrios eh, bueno pues escuchar en este caso por nuestra parte al al gobierno en concreto al, al concejal de medio ambiente eh, bueno esto no es más que una competencia eh, del gobierno a la hora de regular eh, bueno pues eh, esta cuestión de la mejor forma posible para intentar satisfacer todos los intereses nosotros en principio Vamos a plantear la abstención porque bueno, pues el señor Prusilla, como digo, ha hecho un, un planteamiento para intentar llegar a una, a una solución, entiendo que intermedia. Así que, eh, por nuestra parte, planteamos la abstención por, por estos motivos. Gracias. Muchas gracias, señor García. Turno popular de nuevo. Señor Madina. Tiene cinco minutos en esta segunda intervención. Bueno, él es representante de Arana, también del barrio de Arana. Él es el, el otro que el ponente. Respondiendo a lo que me habéis dicho, pues agradezco el apoyo de, la, de H. Bildu y matizo, matizo un poco lo de los ruidos, porque los ruidos que habéis presentado han sido directamente de la gente de la calle y eso a nosotros no podemos evitarlo. Si tenemos una noche como la de las hogueras, no podemos hacer nada para que la gente no venga y pase la noche allá. Entonces, esa es una cosa que, que no vamos a poder evitar. Lo que sí he dicho que lo que vamos a evitar es los ruidos que se producen por nuestra parte. Es decir, esto lo, normalmente es hasta las 3 de la madrugada. Y con la ampliación de horario hasta las de dos horas más, sería hasta las 5. No sé cuál es la matización para poner hasta las cuatro. No, no la entiendo muy bien. Pero bueno, de alguna, de alguna manera se agradece que por lo menos hayáis entendido los motivos que, que tenemos, que tenemos que, que para pedir, hacer esta petición. Con respecto al derecho al descanso, ya sabemos que hay vecinos... Que tienen esos dos días, pues muy mala suerte y tienen que trabajar y que tienen que estar allí. Pero esto es una cosa que es curiosa, que, 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 que les va a ocurrir todos los años y, 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 y no sé, pues al final la gente toma sus medidas para poder, para poder aguantar esos dos días. Son dos días, no son más. La matización que ha hecho Anne también es buena porque es curioso que el único año que hemos tenido problemas. Con la policía ha sido el año pasado porque no coincidimos con lo de la esquina Rock. Es curioso que coincidiendo con la esquina Rock no tengamos problemas y sin embargo tengan problemas otros barrios como son el de Arana o el de más. Entonces, ese, esa historia nos parece increíble. Nos parece increíble que, que recibamos unas sanciones, además muy fuertes, en el sentido de que no recibimos dinero. En el momento oportuno, no recibimos dinero lo suficiente y, sin embargo, recibimos unas sanciones muy fuertes. Esta, esto también es, es, es fuerte para nosotros. Ya decimos que procuraremos evitar todo tipo de ruidos, pero no podemos hacer nada con la gente que está en la calle. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Madina. Turno de réplica para los grupos. El señor Fernández iraba si no se intervenir, tampoco el señor Cerezuela de Podemos, por parte del Grupo Socialista tampoco. Señor eh, Prusilla. Bien. Sí, atendiendo, vamos a ver, eh, atendiendo a lo que se ha comentado en el Pleno y atendiendo a, a lo que comentaba el señor Marina, es cierto que, eh, que hay varias cuestiones que tenemos que, que estudiar. Como decía las barras externas y también el ámbito de horarios nosotros planteamos que ese ámbito de horarios se amplía hasta las 4 de la madrugada porque entendemos que es una, un, un horario eh, atendiendo a las circunstancias de, de los barrios y donde se celebran las fiestas digamos los conciertos verbenas etcétera que creemos que es un horario adecuado también para eh, la hostelería eh, por eso y quizás como un como un gesto hacia las asociaciones de vecinos que os habéis acercado aquí, eh, teniendo en cuenta que tenemos que trabajar esto de manera conjunta y que tenemos que, que ver que, cuáles son las posibilidades, estamos dispuestos a votar a favor de la, de la moción presentada, pero eso sí, nosotros creemos que esa ampliación debe ser hasta las 4 de la madrugada. Podemos seguir hablando, podemos ver cuáles son las cuestiones a mejorar, pero también entendemos que hay que tener en cuenta a los vecinos y vecinas que tienen derecho al descanso. Por eso consideramos que el horario tiene que ser las 4 de la madrugada, no las 5 ni las 6, porque como he dicho antes, si ampliásemos eh, en algún momento de 4 a, a 6, entendemos que sería toda la noche en, en un barrio con viviendas muy cercanas al, al lugar o al recinto festivo que las asociaciones de vecinos suelen solicitar para realizar. Eh, sus, eh, sus conciertos. Por tanto, en ese sentido, eh, como equipo de gobierno, y en el, en el, para que vean ustedes que eh, en, este, eh, en este ámbito queremos trabajar eh, de buena voluntad y sí que, eh, porque me ha parecido ver de sus palabras que en algún momento parecía como que se perseguía, etcétera, para que vean ustedes que, no, que ese no es el espíritu del equipo de gobierno, perseguir a nadie, sino. Eh, tener un equilibrio entre lo que es eh, realizar las fiestas de los barrios y el derecho al descanso, vamos a votar a favor. ¿de acuerdo? Muchas gracias, señor Prusilla. Turno ahora del grupo H. Bildu, Aristia Anderia. Vaya, osola, aburre. Bueno, yo decir que me alegro de, de, bueno, del cambio de la postura eh, del Gobierno, porque creo que lo que se trae aquí es eh, pues bueno, hacer ese trabajo, un planteamiento... Eh, pues bueno, para hablar con los barrios, no, como decía antes, en vez de hacerlo eh, desde alcaldía hacia los barrios, pues también he hacerlo en la otra dirección, no, de los barrios. En este caso, eh, la solicitud eh, a la ciudad, o en este caso, al alcalde para la, disposi la disposición de la ampliación eh, del horario, que luego habría que estudiar. Si es para todos los barrios o para los barrios que cumplen eh, x eh, requisitos, pero bueno, tener la, la posibilidad de trabajar también eh, en esa en esa dirección, no, de una propuesta eh, una propuesta del barrio al resto de la ciudad y no como decía antes eh, pues bueno como se ha hecho hasta ahora siempre al revés no eh, pues bueno eh, con grandes eventos y en este caso pues bueno cuando había suerte que tocara a, a los a los barrios por lo tanto pues bueno que decir que, que nos alegramos de este, de este cambio. Isidro Casco, Anderea el señor García Calvo del Partido Popular no desea intervenir, por lo tanto vamos a proceder a la votación de esta moción presentada en turno popular por la asociación de vecinos Judimendi Coac. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Queda por lo tanto aprobada con los votos favorables de H Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, las abstenciones del Partido Popular y de Podemos y el voto contrario de Irabasi. Despedimos al turno popular deseando que pasen felices fiestas y también agradeciendo su participación en este pleno. Y en esta segunda moción. presentada de forma directa por eh, turno popular. Seguimos con el desarrollo del Pleno Municipal. Caso netan, segarren puntura goaz, EH Bildu taldearen mozio bat, eta hor estabai datzeko, gaztizko kaleak garbitu eta iriondakinak bildu, eta garraiatzeko zerbitzu publikoaren kontrata, zein gardeliko ondakin solidoen zaborteria hostiatzeko, zerbitzu publikoak udeatzeko kontratua, ikertzeko batzordea eratzeko kasu honetan e, Miguel Jauna zurea daitza. Eskerrik asko alkate Jauna. Bueno, e, legealdi hau hasi zenetik, hasi ginen eh udaltaldetik eh hiritargoarik eskatzen saion zerbitzu nabarmenenaren jarraipena ematen eta ikusten gure nola iria gerota eta zikinago zegoen, eta horri, horri bagu kudeatzen hasi ginen, eta kontura, konturatu ginen hasiera asiratik nola, lehen, zer gertatzen hasiera baten, ba, makineria zaharra zela, eta nola makineria zaharrarekin ezin zen iria ondo garbitu, eta horri hasi e, ginen e, aritik tiratzen, nitiratzen, eta tiratzen, eta eskatu genuen e, adidez FCC-ko instalazioetara e, bat egitea, ezta? Eta zer, zer nahi genuen, nahi genuen argitasuna, nahi, genuen jakin zer gertatzen ari zen makineriarekin, nahi genuen konpondu irian zegoen sikintasun e, zikintasun ezta? Eta horra junginenean, e, e, e az, a, ginen konturatzen zein, aras, zein, zein, den e, irinoetan dagoen berbe, e, benetazko arazoa e, garbiketarekin, ez da? Eta zer zen, junginelara, eskatu genuela zenbait, e, zenbait, makineria, zenbait makineria ikustatzea eta ez etxan ziguten. Gu zinegotziak izan da, e, esan ziguten ezin genuela ikusi. Beraz, hasi e, ginen konturatzen nola, FCC-ek ez zuen iriarekin kolaboratu nahi eta Veneta eh, Berriro, Ostopa Chensuela, Guré, Iría Sunar en Alde, intensivo ¿vale Como decía, eh, uno, esta comisión de investigación eh, parte su petición de cómo nos empezamos a dar cuenta en la visita que hicimos a FCC ya hace bastantes meses que queríamos eh, analizar cómo era el estado de la maquinaria y diferentes cuestiones y no se nos permitía, ¿verdad? Empezamos a ver cómo había una especie de oscurantismo en torno a la contrata que no permitía al ayuntamiento desarrollar su función para garantizar eh, que el servicio de limpieza fuera bien. ¿no? Es más, en aquella visita eh, el grupo municipal de H. Bildu pidió la, pidió la revisión de una, una de las maquinarias del servicio, que es el tren de lavado, y no se nos permitió. El gerente se negó a que, estuviéramos, eh, a que visitáramos aquella parte de las instalaciones. Ya a los meses, ya hace escasas es semanas, el Ayuntamiento ha, ha confirmado que aquella instalación no funciona y se ha llegado a multar a la contrata, ¿verdad? Por lo tanto, primer punto en el que vimos un oscurantismo tremendo en la principal contrata del Ayuntamiento. Luego comenzaron a llegarnos denuncias de trabajadores y trabajadoras en las que nos decía que no se cumplía el procedimiento que exige nuestro pliego de contratación, un procedimiento de contratar a los trabajadores desde un punto de vista de unas listas transparentes y unos servicios y unas. Y, una, y unos sistemas de contratación pública semejantes a los del Ayuntamiento, ¿verdad? También, también fue verdad que eh, ciertos sindicatos pidieron una, una reunión a todos los grupos municipales para abordar este tema y esa reunión nunca se dio ni se celebró. Eh, solicitamos desde H Bildu Lugasteis, eh, en comisión, más de una vez, que se nos aclararan estos temas, se nos aclarará si la contratación en, en la contrata era una contratación tal y como pedía el pliego, era una contratación transparente en la que todos y todas las gastistarras teníamos derecho a concurrir, y no se nos dio nunca eh, una información sobre este, sobre este problema. no Es más, ya el siguiente paso que dimos fue solicitar por escrito al Gobierno que se nos entregara los procedimientos bajo los que se contrata la, al personal de limpieza en el municipio eh, para poder contrastar si las denuncias eh, tenían fundamento o no y resulta que tampoco hemos tenido respuesta. no Volvemos a constatar, por tanto, que hay un oscurantismo tremendo en lo que... En lo que eh, concierne a todo el tema de, de la gestión de la principal contrata del ayuntamiento, la UTE, liderada por, por FDC. Y en este sentido también del personal, hace unas semanas eh, ocurrió un caso muy grave y es como una trabajadora ya dio el paso de denunciar en el ayuntamiento cómo, eh, tras un accidente laboral grave que tuvo con la contrata y desgraciado, en el que pudo haber hasta perdido la vida, eh, la empresa eh, la despidió. Eh, por haber denunciado su situación laboral, ¿verdad? Ella nos comentaba cómo, incluso en una reunión con, con la gerencia, le dijeron que tenía que haber cabezas de turcos, que los trabajadores no podían decir todo lo que quisieran, que los trabajadores y trabajadoras eh, no podían perjudicar la imagen de la empresa, aunque fuera con hechos reales. Y, y en ese sentido, volvemos a constatar cómo la empresa despide y contrata a su gusto, con, una, con, con intención muchas veces eh, de amenazar y de meter entrar a la plantilla. Se vuelve a constatar que hay oscurantismo también en, en, esta, en esta cuestión. Eh, y tras, esa, tras ese escándalo que surgió, desde el al Grupo Municipal de achille volvió a haber llamadas, y en concreto tuvimos una llamada que nos pareció muy grave y era como eh, otro trabajador. Nos denunciaba que, al hilo de lo que denunciábamos, de cómo se despedía y se contrataba a la gente a dedazo, y había esas pra esas, esas prácticas, por un lado, de, de persecutorias a ciertos trabajadores, pero desde otro punto de vista también, cómo se contrataba a todo el mundo desde un punto de vista de enchufismo, eh, nos, nos, nos constató una, una, un, una cuestión que nos parece muy grave y que eh, es, eh, es una, eh, no, no decimos que esté pasando, pero sí que nos gustaría que se investigara, y es. Que la empresa contrataba al personal para comprar a ciertos sindicatos y, y comprar el comité de empresa. Nos parecía una acusación muy grave la que nos, la que nos llegó al Grupo Municipal de H. y lo que queremos es que estas cosas se investiguen. Pero si todo esto no es poco, eh, hace escasamente una semana el Gobierno ha anunciado cómo eh, constata que la UTE limpieza liderada por, liderada por FCC. Eh, ha cometido el último año un incumplimiento del servicio de un millón de euros. Y sí que es verdad que el nuevo pliego desde hace un año nos permite que lo que no se cumple no se paga. Y eso está bien. Pero lo que desde el Grupo Municipal de H. Vildu Gastís nos preguntamos, ¿y qué ha pasado en 2010? ¿Y qué ha pasado en 2011? ¿Y qué ha pasado en 2012? ¿Qué ha pasado en 2013? ¿14? ¿15? Si este último año, con un control del Ayuntamiento FCC, ha dejado de trabajar por un millón de euros qué ha pasado en los últimos años en los que le hemos pagado la integridad del contrato? el ayuntamiento habrá perdido cinco millones de euros el ayuntamiento habrá perdido diez millones de euros quince veinte cuánto? y en este sentido lo que, único que pedimos en esta, comisión de en esta solicitud de comisión de investigaciones es que, que demos los pasos que otras ciudades del cambio han dado los pasos que barcelona ha dado los pasos que badalona ha dado o hoy mismo nos hemos enterado por la prensa los pasos que valencia está empezando a dar. Eh, y es más, se han hecho comisiones de investigación y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valona ha constatado que en los últimos años la U, una la FCC en concreto, FCC que es empresa que lidera la UTE que tenemos en el Ayuntamiento, ha defraudado en torno a 13 millones de euros al Ayuntamiento. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal de H. lo que solicitamos es que pongamos luces a, eh, a este problema, que lo investiguemos, que, vemos realmente, que veamos realmente lo que hay detrás y que sepamos si toda la rumorología que corre en torno a este asunto y que se está confirmando con esta misma empresa en otras ciudades existen gastéis. Creemos que hay un, una problemática constante en torno a esta contrata desde hace años, que la ciudadanía está preocupada por este asunto y, ¿por qué no?, poder eh, solucionar este tema, investigarlo y saber qué es lo que ha pasado para poder emprender la limpieza desde una perspectiva de claridad, de objetividad y poder decir a la ciudadanía lo que ha pasado en esta ciudad los últimos años y lo que no ha pasado. Es por eso que solicitamos esta comisión de investigación al resto de grupos y esperamos recabar los apoyos suficientes. Es que Ricasco. Es que Ricasco, Miguel Jauná. En men, estago, en men daquiñique, a orquesta, verás, le lengo chanda y sangoda, irá y taldear en chaco. Fernández Jauná. Sí, mi Bueno, pues eh, en primer lugar ya mostrar nuestra exposición al voto a favor de la solicitud de, de H Bildu, porque entendemos que la transparencia y que tampoco tenemos que tener miedo a investigar eh, posibles irregularidades en cualquier servicio, además teniendo en cuenta pues todas las informaciones que está viendo, ¿no? Esto no va eh, en contra de nadie, ni menos contra el trabajo de los técnicos, que creo que están haciendo un gran, gran trabajo, pero sí que cuanto a más investigación y más transparencia podamos eh, incorporar, pues mejor, mejor datos tendremos ¿no? sí que ha comentado el, el, el señor Miguel, ¿no? como a, ya hay ayuntamientos en el Estado español que, que han iniciado, como es, eh, bueno, pues es el, el, el caso de, de, de Barcelona otras cuestiones, que, otras ciudades que, que han empezado este, este camino y creo que aquí en Vitoria-Gastéis, y teniendo en cuenta ¿no? todo lo que está sucediendo y las informaciones que, que han partido por parte del actual Gobierno municipal, creo que es, es necesario. ¿no? Aparte de otras cuestiones eh, de la plantilla que, que ya ha comentado el señor Miguel, que creo que también eh, son reseñables y que hay que y hay que investigar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que tener miedo a esa comisión de investigación, porque creo que no va a contar nadie, sino a favor de los intereses de este ayuntamiento, a favor, lógicamente, de los intereses de la ciudadanía de, de Vitoria-Gasteiz, porque son la, los principales eh, afectados, involucrados en, en lo que es la, la limpieza de, de nuestra ciudad y, por lo tanto, ponernos a favor, ¿no? Y, y ya solo para acabar, aunque no sea asunto de, de esta moción, ya no hemos incorporado porque en, tampoco queríamos eh, hablar de otras cuestiones, pero todo esto, lógicamente, mantemos nuestra postura, todo se regularía mucho mejor con una gestión directa de, del contrato más importante de este ayuntamiento, como es el, el contrato de la gestión de los residuos, el contrato de la limpieza de las calles, con una gestión directa, todas estas cuestiones pues lo podríamos resolver, pues, nunca mejor dicho, más directamente. Pero votaremos a favor. Es Casco, Fernando Jona, turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Muchas gracias, señor alcalde. Eh, bueno, buenos, buenos días a todos. Eh, lo primero, decir el sentido del voto. Nosotros vamos a votar a favor de, de esta moción, evidentemente, porque compartimos tanto el espíritu como la exposición que ha hecho el señor, el señor Miguel y porque, entre otras cosas, no tenemos miedo a que se investigue todo lo que se tenga que investigar en este ayuntamiento y no vetaremos nunca ninguna comisión, ninguna comisión de, de investigación si procede, como, como parece ser el caso. Eh, bueno, hablando del servicio de servicio limpieza, del contrato de limpieza y recogida de, de residuos, evidentemente el servicio de limpieza y recogida de residuos es un, es un tema que importa mucho a la ciudad. No hay más que ver el, el buzón ciudadano. Luego vamos a hablar un poco más de cómo se gestiona y cómo se gestiona la recogida y estas cosas. Eh, el, el, simplemente recogida, revisando el buzón ciudadano vemos cómo hay… Hay muchas, muchas quejas, ya tendría que ser una, un indicativo de si, que algo se está haciendo mal. Y más cuando es el propio gobierno municipal, eh, el equipo de gobierno municipal, perdón, el que a la UTE eh, le dice que por lo menos no ha hecho eh, dejación de sus funciones por un, por un millón de euros. No olvidemos que este contrato supone prácticamente un 7% del presupuesto municipal, con lo cual quiere decir que 7 de cada 100 euros que tenemos para mover en el ayuntamiento se lo lleva esta, esta contrata. Y es un servicio, es un servicio importante. El señor eh, Fernández ha hablado de la gestión directa. Yo no quiero dejar de, de remarcar cómo este tipo de contratos con una gestión directa seguramente muchos de estos problemas, por lo menos los problemas con la plantilla, los tendríamos mucho más claros porque tendríamos acceso, acceso a los expedientes y nadie nos podría utilizar o intentar utilizar triquiñuelas para ocultarnos, ocultarnos cosas, como puede ser el tren de lavado, como bien ha dicho el señor Miguel. Por todo ello y porque compartimos el espíritu y creemos y creemos que es bueno, eh, como ya he dicho no podemos estar más más a favor, votaremos a favor de la de la moción y no quiero, pues, no, perdón, votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. Esquerri Casco Inoja Eljauná Orain Alderdi Socialista chanda Señora Canto. Sí. Eh, gracias señor alcalde. Eh, bueno, yo básicamente decir que para mi grupo siempre hemos eh, apostado por la gestión directa eh, de, este, de este servicio, del servicio de limpieza. Nos sorprende, nos sorprende que, que ahora se pida una comisión de investigación cuando en su momento hubo la oportunidad de apoyar la propuesta de mi grupo para que fuera de gestión directa y que el ayuntamiento gestionara este servicio que... Cómo se ha constatado tantos problemas está dando. Eh, consideramos que, bueno, que de, de aquellos barros, estos lodos. En cualquier caso, reiterar una vez más que este equipo de gobierno, la cantidad de, de expedientes y la cantidad de seguimiento que está haciendo de la contrata, eh, como bien ha recordado el señor Miguel, eh, se le. Bueno, la, sanción, no se le exige un millón de euros, aparte de que eh, se vigila para que se pague por los servicios que se prestan y no por los que no se prestan. Eh, y agradecer, aprovechar para agradecer la labor de, de los técnicos en este en este seguimiento, que es muy muy grande la labor, como pudimos comprobar en el grupo de trabajo de seguimiento de residuos que eh, hemos estado manteniendo y sin nada más es que cuanto ande ahora bien a mí me gustaría que los grupos que van a apoyar esta moción se leyesen en el artículo 156 de nuestro reglamento orgánico del pleno es importante porque es que en la moción no viene el contenido pero es importante porque aquí se está hablando de una comisión de investigación a la UT de limpieza y eso no es así porque el artículo 156 en su primer párrafo habla de comisiones de investigación. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las comisiones de investigación tienen exclusivamente funciones de seguimiento y control de la gestión del alcalde o de la alcaldesa y su equipo de gobierno. O sea, aquí se está proponiendo una comisión de investigación al equipo de gobierno, no a la UTE, de limpieza Vitoria, ni nada de eso. Cuando se habla de comisión de investigación... Es esto lo que se propone, ¿de acuerdo? Digo porque me parece que eh, eh, se ha intentado enredar y no queda no quedaba bien claro a qué se refería esta moción. Otra cosa es la intencionalidad, etcétera, pero las comisiones de investigación son para lo que dice el Reglamento orgánico de Pleno. Bien, dicho esto, eh, se habla de eh, cuestiones relacionadas con la UTE de limpieza principalmente, pero aquí también se habla de eh, los contratos de garbigunes y reutilizagunes que no los lleva FCC ni en UTE tan siquiera con otras empresas, eh, sino que el contrato eh, son contratos eh, llevados por otra empresa, por Score en este caso, y entonces no sé muy bien tampoco por qué se mezcla. Todo en este caso, eh, alegando la argumentación del señor Miguel, que se refiere solo a la UT de limpieza editorial y a FCC en concreto. Respecto a los contratos de otros lugares, ustedes saben que eh, las formas de pago y, y cómo se llevan los contratos de Barcelona, se hablaba de Valencia, etcétera, son diferentes al que tenemos aquí. Aquí se hizo una labor muy importante durante muchos meses para llegar a un acuerdo. El acuerdo es cierto que fue entre el Partido Popular Bildu y el Partido Nacionalista Vasco para un eh, pliego de condiciones en el cual eh, se está demostrando durante eh, este, este año, durante este año y medio que eh, ese pliego de condiciones está sirviendo para llevar un control exhaustivo de la contrata. Un control exhaustivo que he de decir que las propias empresas eh, dedicadas a esto no están acostumbradas. Eso es cierto pero que desde este ayuntamiento y desde el punto de vista además técnico, a los cuales quiero reconocer su, su trabajo diario, que es muy importante y, y, y además muy, con mucha carga de trabajo, que están realizando eh, exhaustivamente ese, ese control, con las sanciones que ustedes conocen y con eh, los ajustes que ustedes conocen porque los hemos llevado al grupo de trabajo de residuos. Grupo de trabajo que existe para hablar de residuos en general y que se pueden tratar estos asuntos perfectamente. En ese grupo de trabajo, que el señor Garnica no está aquí, pero que cuando se le ha solicitado que sea convocado, al menos desde el equipo de gobierno se le ha solicitado, lo ha hecho inmediatamente en el momento en el que las agendas eh, ha, ha sido posible, pero lo ha hecho inmediatamente, incluido cuando se convocaban la inclusión, perdón por la redundancia, de puntos en el orden del día por parte de otros grupos de la, de la oposición, sin ningún problema y de los cuales se ha tratado. Eh, respecto a cuestiones que se han comentado, eh, tengo que decir que hay ámbitos en los que se pide que el gobierno... Se manifieste sobre hechos supuestamente ocurridos, que yo no niego que, hayan, que no hayan ocurrido esos hechos porque no soy quien, ni para negar ni para decir que han pasado de verdad. Me refiero a situaciones eh, tan delicadas como ha comentado el señor Miguel con, con trabajadores o trabajadoras. Esos son los juzgados y además ten, tiene toda la legitimación esa persona de ir a los juzgados de lo social y denunciar esas actitudes de una empresa si así ha sido. Y el, el juez determinará, pero el ayuntamiento no es juez en este contrato. El ayuntamiento lo que es es el, el que paga este contrato para que se dé un servicio a la ciudadanía. No, no somos el juez eh, eh, del contrato. Si sí es cierto que las administraciones públicas eh, tenemos la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos. Eso es cierto. Y así lo hacemos cuando sancionamos, cuando eh, eh, establecemos eh, que en las facturas eh, eh, hay, eh, hay trabajos que no se han realizado y que nos quieren cobrar. Es decir, en ese ámbito, en el ámbito del contrato administrativo, en la relación con el personal laboral, tendrán que ser otros, eh, otros órdenes quienes se tengan que pronunciar. No obstante, eh, sí es cierto, señor Miguel. Que en, en julio realizamos y, y ahora también un requerimiento a la empresa para que nos faciliten todas las cuestiones relacionadas con la contratación de personal, con las bolsas de trabajo, con eh, también qué medidas se están tomando para el, el absentismo, para luchar contra el absentismo laboral. Por tanto, nosotros consideramos que esta comisión de investigación no tiene ahora mismo eh, razón de ser, porque existe el grupo de trabajo de residuos para llevar. Ese, o para que demos cuenta de, de, de las cuestiones que se están desarrollando respecto a, a, a la UTE de limpieza y a todo el ámbito de, de residuos, y, y que una comisión de investigación tenga lo claro, es para investigar las, eh, las acciones del Gobierno. Si eso es lo que quieren hacer, díganlo claro, porque eh, creo que han mezclado eh, churras con merinas en este caso, es que Ricasco. Es que Ricasco, Suri, Prusilla Jauna, turno ahora del Grupo Popular, señor Ituricha. Gracias. Buenos días. Bien. ¿Cuál es el, el objeto para hacer una comisión de investigación a la vista de la exposición de motivos que se hace en la moción presen eh, presentada? Parece que son cuatro aspectos. El primero y el segundo, quejas ciudadanas y calidad del servicio, pues son cuestiones evidentemente importantes, pero tampoco parece que sea nada extraordinario que justifique una comisión de investigación. El tercero condiciones de los trabajadores entendemos que bueno ellos tienen los representantes sindicales y que haría mal el ayuntamiento el hacer injerencias en esa relación que tiene que haber entre la empresa y los trabajadores a través de los mecanismos de relación que tienen y el cuarto punto es el funcionamiento irregular del contrato que en este caso hay una serie de mecanismos de control y, por lo menos desde nuestro grupo, no tenemos queja de que no se nos vaya trasladando información puntual con documentación a través del de, eh, señor Sánchez. Y esta misma semana hemos tenido eh, información puntual de esos mecanismos de control que pone en marcha el Ayuntamiento. Por lo tanto, desde nuestro punto, no hay eh, base ni elementos suficientes para hacer una comisión de investigación a este respecto estamos por ejercer la labor de control y lo seguiremos haciendo a través de las comisiones informativas como es evidente, pero eh, creo, como digo, que los elementos que hay no justifican que lleguemos hasta ese punto. Nosotros estamos evidentemente por la transparencia, pero no por un planteamiento que a mi juicio, se lo digo con todo el respeto, pero mezcla muchas cosas, está sin concretar. Y en definitiva, no nos parece eh, lo suficientemente riguroso ni eh, suficientemente eh, fundamentado como para eh, votar a favor de una comisión de investigación. tampoco estamos por la politización hasta el extremo de hacer una comisión de investigación de la actividad ordinaria del ayuntamiento. creo que eso sería un mal precedente y un, un, un mal camino el que eh, recorreríamos si haríamos eso. Y, Valorándolo en su conjunto, nos parece más que lo que pretenden es una causa general contra el Gobierno que, que, cualquier, otra, que cualquier otra cosa. Por eso, nosotros vamos a seguir haciendo desde nuestro grupo nuestra labor de oposición. Eh, de, creo que con el planteamiento que han hecho no hay los datos suficientes y no es razonable que eh, hagamos una comisión de investigación. ricasco, señor Iturricha. Turno de réplica para el grupo proponente, Miguel Jaunas, Uriada Aicha. Es que es bueno, en primer lugar, y por responder un poco a, a las dudas planteadas por el señor Prusilla en torno a la interpretación de artículos, evidentemente cuando presentamos la solicitud de esta comisión de investigación lo contrastamos con la, con la secretaria del Pleno y nos cercioramos de que había cabida para presentar esta solicitud. Eh, además, eh, tal y como he comentado, esto se está haciendo en otros ayuntamientos, por lo tanto es perfectamente viable y entiendo que el gobierno está justificando la, el, el no apoyo a, a poder investigar, a poder aclarar, a poder salir de dudas, a poder saber lo que pasa, haciendo una especie de análisis torticero de los artículos y, y la legalidad, no es una, yo me parece más me parecería más sincero el, el decir que no se quiere mirar sobre lo que ha pasado ni lo que está pasando y que se quiere pretender seguir adelante y eso es una posición política, no es una posición jurídica. Eh, en cualquier caso, yo creo que lo que, importa, lo que le importa a la gente de Gasteiz no es la interpretación de un artículo u otro. Eh, hay, un, hay una preocupación sobre lo que pasa en torno a esta contrata pero no solo en gasteiz. en todo el estado en todos los sitios hay, eh, hay argumentos suficientes para saber que está funcionando irregularmente y en gasteiz lo sabemos eso lo sabe la ciudadanía de gasteiz y creo que como responsables y como representantes públicos y como, y como responsables de ese contrato municipal debemos saber lo que está pasando ahí. debemos investigar y aclarar lo que está pasando. no veo ninguna razón para no investigar. no, no entiendo qué miedo hay a levantar las alfombras y abrir las ventanas y que se sepa eh, qué es lo que está pasando ahí. Y ojalá se haga una comisión de investigación y cercioremos que todo es perfecto y que todo funciona según se está pagando. Ojalá, pero hagamos una comisión de investigación. No pasa nada. Eh, es más, eh, lo que planteamos en respuesta al señor Prusilla es el mismo modelo de lo que presentó el PNV para el tema del caso San Antonio. Por lo tanto, no entiendo por qué unas cosas sí que se quieren esclarecer y otras... No. Eh, en cuanto a otra serie de cuestiones, se habla siempre de los trabajadores, que si el tema de los trabajadores es una cuestión sindical, repito, esto, por esto también digo que hay un oscurantismo tremendo en torno a este tema, porque lo he tenido que decir como 20 veces en comisión, en el pliego que vincula la relación entre el ayuntamiento y la contrata, exige. O sea, enmarca una, unos requisitos para la relación con los trabajadores, al igual que marca unos requisitos para el grado de limpieza de la ciudad, que se supervisa por los servicios técnicos, exige unos requisitos para la relación con los trabajadores. Es una competencia del ayuntamiento el garantizar que se cumplen todas esas cuestiones, igual que se cumple la limpieza en la ciudad. Es más, era uno de los pilares de la privatización del servicio con el pacto de homologación en la época de cuerda el que las condiciones de los trabajadores fueran semejantes a las del ayuntamiento. Y lo que es más importante, más que sus condiciones, el cómo se contratan y el poder rechazar las cosas que se vienen denunciando y que tendremos que seguir eh, con la duda sobre ello, sobre si hay enchufismo o no en esta contrata, si hay contratación de amiguetes, si hay pago de favores en torno a la, a la contratación. Y estos son, eh, son eh, cuestiones que a día de hoy nadie puede asegurar. Y solo pedimos... Que se pueda investigar para que se nos enseñen los procedimientos de contratación y las listas de contratación en la que se diga: sí, hay unas puntuaciones, hay unos baremos, hay unos, unas valoraciones por méritos. Eso viene en el pliego del ayuntamiento. Eso no es una cuestión sindical ni algo que tengan que determinar los jueces. Es una cuestión que es hacer cumplir el pliego del ayuntamiento. Nosotros y si nosotros hemos pedido hasta por escrito al ayuntamiento esa documentación. Usted dice, señor Prusilla, que, se solic que solicitaron esa documentación a la contrata. ¿Por qué no nos la entregan? ¿No nos la entregan? Nosotros hemos solicitado esta información en comisión y por escrito al Gobierno. ¿Por qué no nos entregan los procedimientos de contratación y las listas de contratación para salir de dudas? Y esa, esa denuncia que nos llegó al grupo de H.I. la semana pasada de un trabajador que decía que la empresa contrata de Dato trabajadores de un sindicato para comprar el comité, que es muy grave, y ojalá no sea cierta, salir de dudas y ver, no, aquí los trabajadores se han contratado según unos baremos, unas puntuaciones y unos méritos, como marca el pliego del ayuntamiento, no es una cuestión laboral. Eh, no entiendo por qué esto no lo podemos investigar, no lo entiendo, no he, no he visto ninguna justificación. Eh, el PSE no nos ha respondido ni siquiera cuál va a ser la, la gestión de su voto. Una cosa es que estemos a favor de una gestión directa de, del, del contrato de limpieza y otra cuestión es que queramos saber, tal y como en Barcelona, en Valencia y en Badalona empiezan a saber cuántos millones de euros se han defraudado al ayuntamiento en los últimos años o si no se ha defraudado a ninguno, ojalá. Pero entiendo que si el último año... Eh, confirmado por el Gobierno, la contrata de limpieza ha dejado de trabajar por valor de un millón de euros y eso se lo hemos podido deducir de la factura. Entiendo que los últimos años habrán tenido el mismo proceder o peor cuando no había control. El Grupo Municipal de H. Villegasti sí que quiere saber si la principal contrata de este ayuntamiento ha dejado de trabajar por valor de 1, 10, 20 millones de euros en los últimos años. Y creo que es hablamos de importes suficientes como para, para, como para querer eh, investigarlo. No entiendo, por tanto, esa cerrazón de... No, no, aquí no hay nada que investigar, aquí no ha pasado nada. No entiendo motivos suficientes. Eh, jaunaj, eh, eh, y con esto termino. Ruso. En breve, cada grupo político responsable de su posición, eh, en breve se va a publicar, según nos ha llegado al Grupo Municipal de Archibald una grabación en la que se dice que en la contratación de esta contrata ha habido maletines en los últimos años. Una grabación. Se nos ha hecho llegar esa información al grupo municipal de H.I. cuando íbamos a presentar esta moción. En breve saldrá esa grabación y los grupos políticos tendrán que decir por qué en este Pleno decidieron apoyar una comisión de investigación o, o por qué no la decidieron investigar. Y entonces les explicaremos si el artículo 156 dice A o B a la ciudadanía, que cada grupo se posicione. Y, y diga si quiere eh, abrir las ventanas y levantar las alfombras sobre este tema o no, y si no, unilateralmente, EH Bildu-Gasteiz lo seguirá haciendo en privado, sin el apoyo de, de todo el Pleno. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri. Turno del Grupo eh, Irabasi. No se quiere, no quiere intervinir. Señor si Hinojal, del Podemos. Sí, yo eh, cuando leí la, la moción presentada por EH Bildu tuve la misma duda que el señor Prosilla, y fui a leer los artículos. Eh, y evidentemente habla que una comisión, una comisión de investigación lo que hace es fiscalizar el trabajo de, una, de un alcalde pero no es verdad que usted también es verdad que usted es, eh, su responsabilidad es mantener limpia la ciudad no responsabilidad delegada por el alcalde la herramienta con la que se ha dotado es el contrato es la gestión indirecta o la herramienta que tiene si la, si la gestión fuera directa no sería responsabilidad suya fiscalizar y tener el contrato y la ciudad limpia y los residuos recogidos correctamente sería su labor. No puede ser que porque la herramienta sea otra, no podamos, no podamos abrir una comisión de investigación por el por el Reglamento, porque no deja de ser su responsabilidad delegada por el alcalde. Por tanto, responsabilidad del alcalde y competencia del alcalde el que la ciudad, pues bueno, dé servicio a todos estos estos eh, contratos. con lo cual no intenta hacer la trampa de, 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 de intentar utilizar la herramienta por su responsabilidad. Quizás la, o quizá la redacción haya podido ser mejor, pero qué responsabilidad suya, delegada por el alcalde, eh, mantener correctamente este contrato y mantener correctamente la ciudad, eso es impepinable. Con lo cual el proceder de la comisión de investigación creo que está perfectamente justificado. Muchas gracias. Es que Aldehristo, ¿te gustaría escucharla cantando Anderea? Canto Anderea, bueno. Barcatu. <laughs> es que Ricasca, Alcate ya una. Eh, vamos a ver. A mí me sorprende eh, cuando se mezclan, se mezclan temas y eh, se habla desde, parece que se habla desde una posición de sentido común, cuando lo que se está haciendo es precisamente eso: eh, mezclar temas para intentar llegar, inducir a una conclusión. Desde mi grupo vamos a votar en el mismo sentido que, el sen que lo que marque el departamento y el señor Prusilla, porque eh, consideramos que será eh, su departamento el que está eh, fiscalizando a la empresa, el que está haciendo el seguimiento a la empresa, el que ha conseguido, con el trabajo, eh, bastante, bastantes horas de trabajo de sus técnicos, eh, implementar y hacer el seguimiento de los, de los eh, servicios que no se prestan. Y de eh, las sanciones que se tienen que efectuar. Eh, yo me leí los dos eh, artículos del 155 y el 156 del Reglamento Orgánico del Pleno, y eh, lo que se plantea es eh, fiscalizar al Gobierno, es investigar eh, qué gestiones ha hecho el Gobierno. Y desde el punto de vista de mi grupo, creo que compartido por todo el equipo de gobierno, los hechos demuestran que se está haciendo un seguimiento de la empresa y que se está controlando la situación y que incluso se está encauzando. Con lo cual, eh, vamos a votar en el mismo sentido que, eh, por supuesto, nuestros compañeros de gobierno. Es que es que Ricasco, Suri, Anderea, Oraina, y Es que Ricasco, Alcatejauna. Bien, eh, por matizar, yo no me escudo en el reglamento para decir que no se haga comisión de investigación, ni mucho menos. Yo lo que he leído ha sido el primer párrafo del artículo 50, 156 que habla de comisión de investigación, que dice exclusivamente, o sea. Eh, tienen exclusivamente funciones de seguimiento y control de gestión del alcalde o de la alcaldesa y su equipo de gobierno. Y usted ya, señor Hinojal, ha manifestado. Vale, pues entonces le controlamos al señor Prusilla. ¿De acuerdo? Bien. Pero que lo digan. Que lo digan. Queremos controlar al equipo de gobierno en esta gestión. No nos vengan con que si la. Eh, eh, contrata está realizando mal su, su trabajo y que por eso es necesaria la comisión de investigación, Porque entonces estamos hablando de otra comisión. Y vuelvo a decir, el grupo de trabajo tiene esa, esa función, el, el grupo de trabajo de residuos eh, tiene esa función y como he dicho, el señor Garnica cuando se le, eh, eh, se le pide que se convoque, eh, lo hace inmediatamente. Y con no solo puntos del orden del día que establece el equipo de gobierno o le pide el equipo de gobierno que se introduzcan, sino ustedes también han pedido, eh, la oposición, eh, el señor Fernández en la última ocasión pidió que se metiese un punto del orden del día y ese punto del orden del día se trató con total normalidad. Ustedes han estado en el Departamento de Medio Ambiente viendo cuál es el sistema de control. Eh, informático, qué hacen los técnicos con, eh, con el sistema de control a, a la UT de limpieza. Han tenido oportunidad, porque incluso yo estuve en la primera hora y luego estuvieron ustedes más rato, solo, solos con los técnicos, han tenido oportunidad de preguntarles todo lo que quisieran a los técnicos municipales en esa, en esa ocasión. Es decir, transparencia por parte del equipo de gobierno, toda. No hay... No hay eh, no hay miedo a tener eh, transparencia. Lo que sí es cierto es que las cosas hay que eh, eh, ponerlas en sus justos términos, porque a mí hace poco se me llamaba la atención, desde la señora, la señora Larrión me llamaba la atención porque pedíamos el cierre de Garoña y de, de, decía, no, será el cierre de la central nuclear de Santa María, Garoña. Aquí habla de, se habla de privatización del servicio, en la contratación eh, externa por parte de una administración no es una privatización del servicio. A ver si todos nos empezamos a, a, a enterar un poquito de lo que la ley eh, establece, lo que es una privatización y lo que es una contratación externa de un servicio propio municipal en este caso y obligatorio, como dice la ley de bases. Y en, en segundo lugar. Eh, lo que decía, se habla de comisión de investigación pero se dice, se habla sobre la empresa pues a ver si también en sus justos términos empiezan a aclarar estas cuestiones y yo no sé, ya, ya eh, se habla de maletines, maletines eh, a mí, eh, si realmente ustedes eh, tienen constancia de algo eh, que pueda ser ilegal, pues a fiscalía rápidamente además con todas las de la ley y aparte, las comisiones de investigación que ha habido en esta casa han sido precisamente para eh, eh, controlar o fiscalizar exclusivamente las funciones de control eh, o las funciones del equipo de, de gobierno, bien el que estaba en ese momento en esa legislatura o anteriores equipos de gobierno, pero siempre en el marco de lo que la Comisión de Investigación establece. Entonces, eh, nosotros creemos que ahora mismo... No existe eh, causa para que haya una comisión de investigación. Creemos que el grupo de trabajo debe funcionar y que el grupo de trabajo de residuos está, está para eso y que además. Eh, se nos dice respecto a, a informaciones que nos tienen que llegar estamos a la espera de, de esa información señor miguel que usted nos comentaba les hemos requerido a la empresa como decía eh, eh, ahora en, hace poco también por segunda vez y en el momento en el que eh, eh, estimemos oportuno por parte del ámbito técnico también pues tendremos que abrir un, un expediente sancionador igual que hemos hecho con otras cuestiones como estamos eh, realizando pero de ahí a lo que ustedes están planteando, creo que, no sé, creo que están enredando eh, los conceptos. Es que Ricasco. Es que Jauna, turno del Grupo Popular, señor Iturricha. Gracias de nuevo. Señor Miguel, ha dicho usted eh, varias cosas, se lo he dicho en la primera intervención, creo que ha mezclado demasiado, demasiados asuntos para al final ir a la conclusión de solicitar una comisión de investigación. En su segundo turno ha hablado de unos trabajadores, una serie de trabajadores, de personas que denuncian a su grupo unas determinadas cosas, pero de una eh, gravedad importante. Yo el Consejo, <coughs> perdón. Que les daría a esas personas es que vayan al Palacio de Justicia si hay alguna responsabilidad penal, pero no a una comisión de investigación en el Ayuntamiento. Creo que se están confundiendo lo que son las responsabilidades eh, penales o, o, o contra el derecho de los trabajadores con lo que son las responsabilidades políticas. Lo que nos debería traer aquí, según su moción, es en el caso de que hubiese habido alguna injerencia política en todas esas cuestiones que usted denuncia. Con los datos que tenemos, no hay ni la más mínima sospecha de que haya habido ninguna injerencia política en todas esas cuestiones. Por lo tanto, eh, con esa premisa es causa y razón suficiente como para no apoyar lo que digo, lo que me parece a mí más una causa general contra el Gobierno que el ir al fondo de lo que usted. Parece que quiere denunciar aquí esta mañana y, por lo tanto, nosotros en ese juego no vamos a entrar porque ni hay datos, ni creemos que haga bien ni a la institución, ni al servicio eh, que, que presta la, eh, la, el contrato de limpieza. Nosotros, evidentemente, eh, como grupo de la oposición, seguiremos haciendo esa labor de control a través de los mecanismos que tenemos, pero eh, creo que eh, con los datos que usted ha planteado, eh, eh, cómo lo ha expuesto... Serían pasar los límites de lo razonable para, para ir a una comisión de investigación y en ese sentido, pues reitero que no vamos a apoyar su propuesta. Es que Ricasco y una Terminadas las intervenciones de los grupos, eh, sometemos la moción de EH Bildu a votación. Votos a favor, votos en contra. Queda por lo tanto rechazada con el voto contrario del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco. Partido Socialista y el voto favorable de H. Bildu, Podemos e Irabasi. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, en este caso otra moción presentada por los grupos H. Bildu, Gasteiz e Irabasi, ganar sobre la construcción del dique del río Zaya y eh, el VIAP. Eh, hay un turno popular por parte de Amagoya Alcartea, al que damos la bienvenida. si es que se encuentran en la sala contigua. ¿Pueden avisar al turno popular, por favor? Están avisados ya. Damos la bienvenida al turno popular a este pleno municipal, agradeciendo también su esfuerzo por, por tratar uno de los temas que hoy se presentan en este pleno. Teniendo en cuenta que, que tenemos turno popular, eh, iniciamos las intervenciones por el mismo. Les pido que las personas que vayan a intervenir se presenten. Y les recuerdo que tienen en un primer turno 10 minutos. Sí. Vale. Eh, Iñaki Turricha, presidente de la eh, Junta Administrativa de Bereña. Vale, empezamos, ¿no? Eh, Egunon, eh, antes que nada, eh, nos gustaría agradecer a Magoya El Carte y a los grupos políticos que apoyan nuestras reivindicaciones. Bildu Irava, si podemos. Eh, la oportunidad que nos ofrecen para poder expo exponerlas ante este ayuntamiento. Las juntas administrativas afectadas por la construcción de un dique en la margen izquierda del río Zaya nos dirigimos al Consistorio Tarra para pedirles que voten a favor de la moción en la cual se solicita que se anule la ejecución del proyecto de defensa contra inundaciones del río Zaya a su paso por el aeropuerto de Foronda y al mismo tiempo se suspenda el desarrollo del Vitoria Industrial Airpack o VIAP. Y lo pedimos por las siguientes razones. En primer lugar, debemos informarles que este pasado martes, día 20, hemos recibido una notificación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la que se nos comunicaba que se había requerido a la Administración Vasca la anulación de la aprobación del proyecto de defensa contra inundaciones del río Zaya a su paso por el aeropuerto de Foronda, Entre otras cosas, por haber incumplido la legislación vigente. En dicha resolución se nos comunica que el proyecto mencionado carece de los informes pertinentes que la Agencia Vasca del Agua debería haber solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro, dejando ver una clara falta de comunicación por parte dura hacia el organismo de cuenta de Cuenca. Algo que por otra parte también hemos sufrido nosotros. Aparte de eso, la Confederación da cuenta en un informe de más de 20 páginas de los errores cometidos por dicho proyecto, llegando a la conclusión de que no es posible realizarlo tal y como está diseñado, e incluso poniendo en duda que en dicha zona inundable se pueda construir nunca un polígono industrial. Incluso llega a decir en el informe que la mera inclusión de dicho proyecto en el ARSPI, áreas con riesgo potencial de inundación, aprobadas en el Real Decreto 18-2016, no le excluye de cumplir con la ley que le obliga a solicitar la revisión del proyecto. Por parte de la Confederación Hidrográfica pertinente. Y aclara que dicho ARSPI no es más que un mero trámite en el que se da cuenta de los análisis coste-beneficio de las zonas propuestas para ser protegidas. URA utilizó en 2014 dicha oportunidad para incluir de manera estructural la intención de realizar una defensa en el aeropuerto, pero en ningún momento aportó el proyecto, entre otras cosas porque no lo había realizado todavía ya que el proyecto en cuestión no se dio por concluido hasta finales del 2015. Además de eso, la Confederación deja claro que la mera inclusión en el ASPIS de dichas intenciones de realizar una defensa no les priva de realizar el resto de trámites ante el organismo de Cuenca. Diciendo textualmente, el ser una medida de protección contemplada en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación no excluye el preceptivo informe de este organismo de Cuenca, al que debería someterse esta obra previamente a su ejecución. Y de hecho, el propio Real Decreto 18-2016 deja claro que la mira a inclusión en el ASPI no da nada por definitivo, ya que se puede echar a, a atrás perfectamente si no se cumple la legislación. <coughs> Aparte de esto, la Confederación no duda de que se deba proteger el aeropuerto, pero expresa claramente que ya existe otro proyecto que es más adecuado para esos fines y propone que de realizarse alguna protección se haga mediante dicho proyecto alternativo. Es decir, mediante la construcción del vial estructurante del aeropuerto, que ya cuenta con el visto bueno del organismo de Cuenca y que también está diseñado para proteger el aeropuerto de esas mismas inundaciones. En realidad, la propia Confederación Hidrográfica ya les está dando la solución. No haría, buscar, no haría falta buscar más alternativas. Creemos que con estos últimos datos debería... Nadie debería de dudar de que el único fin de la construcción del dique siempre ha sido la de posibilitar la realización de un polígono industrial en una zona inundable. Un polígono que solo podría construirse incumpliendo la ley, una ley que se hizo para proteger a todos contra las inundaciones y no solo a unos pocos. Una ley que se hizo para proteger al medio ambiente y no para facilitar la construcción de polígonos industriales. Entendemos que a partir de esta resolución de la Confederación Hidrográfica, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quedaría liberado del cumplimiento del acuerdo que en su día firmó con Sprilur para promocionar el Vitoria Industrial Ipac, ya que creemos que nadie le puede pedir al consultorio que promocione algo ilegal. La corporación tiene ya el pretexto perfecto ilegal para decirle a Sprilur que no puede seguir promocionando el VIAP. Creemos que ya va siendo hora de que alguien de la Administración le diga a Sprilur que se equivocaron a la hora de escoger el emplazamiento para el VIAP, porque si no... Está claro que al final esta sin razón acabará en los tribunales. Y a pesar de todo esto, nuestras administraciones le siguen facilitando su instalación. Si a, y si a pesar de todo esto, nuestras administraciones le siguen facilitando su instalación, será porque ustedes mismos son partidarios de que se construya ahí. Ya no valen excusas. Porque además, dicho acuerdo con Esprilur, en el fondo, no les compromete a nada. No es más que un acuerdo de voluntades entre dos partes. Y ustedes no deberían tener ningún reparo en darlo por feniquetado. Sobre todo cuando ha quedado demostrado que no se puede cumplir por razones ajenas a este ayuntamiento. A no ser que existan otras razones que desconozcamos, desconozcamos o que no nos quieran contar. Más aún cuando ustedes mismos reconocen que no existen empresas interesadas en instalarse en el VIAP. Es decir, se tiene la intención de construir un polígono industrial fuera del aeropuerto que se podría quedar vacío. Y encima lo proyectan en una zona que es inundable. Una zona que precisamente gracias a ser inundable cuenta con una de las tierras más fértiles de la Llanada. Y utilizarían para ello más de 45 hectáreas de los mejores terrenos de regadío. Vale, pues resulta que según diversos estudios, por cada hectárea de cultivo en una zona de recadío se pueden crear hasta 1,4 puestos de trabajos, directos e indirectos. Es decir, que para crear un polígono fantasma podrían estar dejando sin posibilidad de trabajo a más de 60 personas. Pero es que hoy por hoy nada justificaría la construcción de un nuevo polígono industrial junto al aeropuerto de Foronda. Hay que dejar claro que el propio aeropuerto ya cuenta desde el año 2001 y dentro de sus límites urbanos con la posibilidad de aumentar su polígono aeroportuario en casi 50 hectáreas, en una franja que ya es propiedad de AENA y Esprilur, donde perfectamente se podría desarrollar una zona industrial en cualquier momento y sin necesidad de ocupar fincas ajenas. De hecho, la mayoría de estos terrenos ya cuentan con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ya que están delimitados por el mencionado vial estructurante del aeropuerto, que, como ya hemos dicho antes, está diseñado para contener las inundaciones del río Zaya sin necesidad de nuevos proyectos. Pues bien, en esa zona que ya es urbanizable, a día de hoy apenas se han ocupado dos hectáreas de la misma, es decir, menos de un 5% de su capacidad total. Por algo será, ¿no? ¿Y todavía pretenden doblar una superficie que se está quedando vacía? ¿Para qué? Pero es que, aparte de eso, tal y como ustedes mismos nos han reconocido, también existe superficie de sobra para acoger a esa industria en el resto de polígonos industriales del municipio de Victoria Gasteiz sin tener que crear ninguno nuevo. Porque es una pena tener que ver cómo algunos de los polígonos que nos rodean se van quedando obsoletos, vacíos y abandonados. Y al mismo tiempo se promocionan nuevas zonas con un futuro incierto y que igualmente pueden quedarse vacías. Esprilur tiene presupuestado la ejecución del Victoria Industrial AirPack en más de 60 millones de euros. Repito, en más de 60 millones de euros. 60 millones proyectados para algo que se podría quedar vacío. O comparándolo de otra manera, 60 millones son algo más del 16% del presupuesto municipal programado para el próximo año. ¿Se imaginan todo lo que se podría hacer con ese dinero si Esprilur o quien lo tenga que aportar lo dedicara a este municipio o a otros menesteres? ¿No sería mejor dedicar ese dinero a la, promoción, a la promoción y adecuación de los polígonos ya existentes? Porque en realidad las industrias que hubieran sido candidatas a situarse en el polígono industrial del VIAP no necesitan estar a pie de pista. Para ello ya existe el polígono aeropuertario. Dichas industrias perfectamente podrían situarse en cualquiera de los polígonos existentes en el municipio, tal y como ya ha pasado con otras empresas aeronáuticas asentadas en el resto del territorio a la vez. La inmediata cerc cercanía al aeropuerto no es condición inexcusable para el asentamiento de este tipo de actividades. <coughs> y es por todo esto por lo, que venimos, por lo que hemos venido hoy aquí, para pedirle al Ayuntamiento que nos proteja y que de paso proteja al, al tejido industrial existente en su municipio que se olviden de avalar diques ilegales que lo único que buscan es dar salida a polígonos fantasmas y que recuperen y promocionen los ya existentes. Porque es nuestra obligación apostar por el todo y no conformarnos con la parte, entre otras cosas porque ha quedado demostrado que nos ampara la ley. Porque estamos convencidos de que si mantienen las palabras que en su día nos hicieron llegar, deberían votar para que esta moción saliera adelante, y más aún con los nuevos datos que les aportamos. Porque en ningún momento ninguno de ustedes nos dijo que estuviera a favor de permitir un polígono industrial en dicha zona. Al contrario, nos mostraron su sorpresa y asombro porque dicha iniciativa siguiera adelante. Entendemos que si mantienen dicha postura lo más lógico sería votar a favor de nuestra moción. Incluso algunos de ustedes nos dijeron que no conocían el proyecto y que cuando lo estudiasen nos llamarían para aclarar su postura. Eso no ha ocurrido, por lo que creemos, sin ser mal pensados, que seguramente siguen sin habérselo estudiado, por lo cual entendemos que ante la duda votarían en blanco. Porque lo único que estamos haciendo es defender nuestro territorio, que también es el suyo. Tenemos que recordarles que hace poco más de 40 años, Foronda, Mendoza y Los Huetos éramos ayuntamientos independientes. Tres municipios que decidieron unirse al de Vitoria. Desde entonces hemos podido comprobar cómo en nuestros territorios se han construido una circunvalación una autovía, un aeropuerto, o se han modificado los cursos de los ríos para construir aeródromos, centros comerciales o nuevos barrios en la capital. Porque llevamos más de 40 años siendo los parientes útiles utilizados para la expansión de la capital. ¿A cambio de qué? ¿De ruidos, de expropiaciones forzosas, de inundaciones, de despoblación agraria, de pérdida de identidad? Pues tengan claro que empezamos ya a cansarnos de sentirnos utilizados. Y por eso mismo venimos a este ayuntamiento, para pedirles que cumplan con su deber y defiendan nuestro territorio. Porque es muy triste que al final tenga que venir alguien de Zaragoza a decirles cómo deben hacerlo. Hagan su trabajo y defiéndanos. Es que Casco, y Jauná. Turno de los grupos proponentes. En este caso empezamos por el señor Fernández de Irabasi. Sí, me asqueros. Bueno, dar la bienvenida a las juntas administrativas. La verdad es que el, el discurso que han planteado, chapo, se puede decir, porque lo compartimos 100%. Es un asunto que, que creo que ha sorprendido a, a todos los grupos políticos y organizaciones ambientalistas, aparte de, de las juntas administrativas. Y, y encima, por trasladar esa preocupación a, a este pleno de Vitoria Gasteis. Eh, no me voy a detener en explicar el proyecto porque creo que ya la historia y el proyecto lo, 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 han, lo han explicado. Eh, me voy a exponer más concretamente la visión de nuestro grupo municipal de Irabasi desde el inicio. Ya en el mes de, de junio, cuando nos enteramos de, del proyecto y antes incluso de que se trasladara a las juntas administrativas, ya lo, nos opusimos e incluso lo tachamos, aunque ¿no? suene muy, muy fuerte, como un nuevo muro de Berlín ambiental, por todo lo que suponía, además de esas implicaciones dañinas que tenían con el medio ambiente, con la vida rural, para el desarrollo de este proyecto, por ejemplo, no se había contado con la opinión de, de los consejos afectados, ni con la opinión del Departamento de Medio Ambiente, ni del CEA, algo que ya consideramos en su día extraño que ocurriera y sobre todo muy grave. Realmente todo esto nos hace dudar del objetivo final. Consideramos que, que ahora lo que se le pidió fue un objetivo y no un proyecto, es decir, hay que hacerse da igual como lo, lo, lo quieras, pero hay que hacerse píntalo como sea sea como sea es cierto que hay que eliminar la inundabilidad, en las parcelas se ocupa el viap y URA hay que buscar una solución, pero es una solución que ni siquiera URA recomendaría para cualquier otro lugar ya que va en contra de la actual filosofía ambiental y de cualquier conectividad ecológica pero es que el dique solo es la punta de, del iceberg. Lo que está detrás de es la construcción de, del VIAP, un proyecto que ya hemos dicho en numerosas ocasiones es innecesario y responde a una época expansionista donde esa era la visión del cemento, donde era la, la visión del ladrillo. Ahora estamos en, en nuevos tiempos, en un nuevo cambio de, de paradigma en, 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 los, en la construcción de de nuevos, en contra de la construcción de nuevos recursos y aprovechar lo que ya, ya tenemos. Por lo tanto, entendemos que el VIAM no es un proyecto necesario para el desarrollo de, de Foronda. Dentro de los terrenos aeroportuarios hay capacidad y suelo de sobra para la instalación de, de industrias que necesitan eh, pista para ejercer su actividad. Eh, todas las empresas auxiliares pueden perfectamente ubicarse en el resto de polígonos industriales que ya tenemos y que encima están desocupados. Y ya saben ustedes que actualmente bueno, tenemos eh, además empresas aeronáuticas en, en esos polígonos y que no han tenido ningún problema para instalarse aquí, a pesar de, de no tener acceso a la, a la pista. Por lo tanto, lo que pedimos es que, que no se engañe a la ciudadanía ni a las juntas administrativas con respecto a que es necesario por el VIAP, por una transformación económica o empresarial de, del sitio. Esto es totalmente erróneo y falso. Y lo que tenemos que favorecer es hacia una transición ecológica actividades industriales para generar lo que nos consideramos ese empleo verde, que es un empleo de más digno, de más sostenible y de más más calidad. Alguno ya, ya lo habéis comentado en cuanto al primer sector, ¿no? Pero nosotros iríamos incluso más allá, más allá, perdón. Y en cuanto a bueno, ya trasladar que hay una enmienda aquí de, del partido popular. Eh, esta únicamente hace referencia al dique, no al trasfondo, que es lo que entendemos nosotros, que es el, el VIAP. Para nuestro grupo son indivisibles, pero bueno, como es una moción que ha traído el, las juntas administrativas, en este, este caso el Purno Popular, esperaremos a que en un segundo turno, porque no creo que no se ha hecho referencia, eh, exponga a raíz también de, de lo que ustedes comenten. para valorar nuestro sentido de, del voto, porque a, 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 no es nuestra moción, es una moción de las ondas administrativas. Aún así, pues mostrar todo este apoyo y, y, que, lógicamente, que hemos llevado. Eh, tenemos la misma preocupación, el mismo objetivo y, y apoyaremos esta moción. Miesker. Miesker, Suri, Fernández, Jauna, Orain y H. Bildura, Enchanda, González, Jauna, Suri, Adaitza. Miesker, Alcate, Jauna. Eh, bueno, lehenengo eta behin e, eh, ongetu hori amatea e, eh, udal batzan eta ragartura guztioi, guztioi eh, bienvenida a todos y todas las que os habéis acercado hoy a este pleno y eh, venís representantes de, la, de las juntas de Gereña, de Mendoza, de Ulliva, delegada de Legarda, de Lopidana, de Estarrona, de Bota Arriba, de Bota Abajo y si me dejo alguno, perdonarme, pero es que yo creo que era importante nombraros a, a todos Eh, para que también entendamos que eh, sois las juntas de de, todos los, de, eh, de todas estas entidades locales las que eh, con una sola voz estáis expresándos en esta eh, en esta eh, en este pleno. Porque, al fin y al cabo, nosotros, eh, los grupos que hemos presentado la, la enmienda, pues lo único que hacemos es facilitaros el camino y esta enmienda es, es vuestra, eh, vuestra enmienda. Y era importante que vinieseis a, a este pleno a expresarlo, eh, porque eh, se trata de, de, un, de una actuación que se produce en el municipio de, de Gasteiz, que afecta a ciudadanos y ciudadanas eh, de Gasteiz. Eh, existe una controversia y era importante también que vosotros recojáis la, los posicionamientos de todos los grupos que eh, en este pleno eh, se supone que estamos, eh, eh, estamos representando a, a la, al conjunto de la ciudadanía de Gasteiz. Y eh, eh, jaunak, jauna jaunak, osondo ayer sido osondo en gatasca momentu honetara eta gainera ekarri dugu azkenengo berritasuna e, justo aste honetan lengo gunean konfederazioak e, emandako e, zera txostenaren eta e, puntua jarri ditu jarri ditu di horren gainean ezta e, e, horrek dago e, daukan e, garrantzitsua e, garrantziarekin e, gure gure ustez e, gure taldearen ustez e, ga, gatazka honen erroan fraude bat dago fraude bat dago, eh, proiektu hau faltzukeri baten gainean eraiki eraiki zen, eh, esan ziguten proiektu honen helburua aireportua babestea, uoldetati babestea zela, eta hori izan zen hasieratik e, eh, transmiti, transmititu izan, den, den ideia, ezta? Eh, aire, aireportua babestu behar da, eta dikea eh, ezinbestekoa da. Eh, hay que proteger el aeropuerto de las inundaciones y este dique es imprescindible. Desde el principio, eh, por activa y por pasiva, es lo que se, se estuvo trasladando: ¿no? que, eh, que nos encontramos ante una, ante una actuación que lo que, que, cuyo objetivo era eh, proteger al aeropuerto eh, de los desbordamientos del río Zaya. Y ante un objetivo de semejante calado, ¿no? proteger una, una infraestructura estratégica de primer nivel. Eh, pues se eh, trasladó a los afectados pues el mensaje de que la construcción del dique era inevitable era imprescindible eh, a pesar de los inconvenientes eh, que podían generar en cuanto a que los desbordamientos en la zona de Gereña fueran superiores o en la parte baja cuando ya se llega las aguas llegan a Marte, o a Mendoza etc bueno son inconvenientes pero este, este proyecto era, era necesario eh, y bueno y la pérdida del suelo agrario no eh, sin embargo este discurso eh, pues poco a poco se ha ido desmoronando. Primero, porque los eh, es conocido que los desbordamientos del Zaya eh, no alcanzan a, a las pistas del de, de aeropuerto. Eh, cuando se habla de desbordamientos o, o, de, o de retorno, 500 años eh, se acercan, pero no, pero no llegan a acercarse. Y sobre todo, un, un segundo argumento que al final fue demoledor, y es cuando sale a la luz que existe ya un proyecto, otro proyecto eh, elaborado por la propia ENA en la que lo que es la protección del aeropuerto se hace eh, a través de otro mecanismo, que es el, el vial estructurante eh, en la zona oeste del de, de, de aeropuerto, eh, con una cota lo suficiente para que actúe efectivamente de dique. Entonces, como decía, eh, los argumentos eh, se van cayendo eh, y el carácter, de este el carácter de imprescindible con que presenta el dique de Eura pues simplemente se derrumba y poco a poco va aflorando eh, como decía eh, el señor Iturricha y también ha expresado el representante de Irabasi, pues va aflorando el, el, el verdadero objetivo de, este, de esta operación. ¿Y el verdadero objetivo cuál es? Pues el verdadero eh, objetivo es eh, el, el hacer un, un polígono industrial, eh, llámese VIAP, eh, en unos terrenos inundables ocupando pues, 450.000 metros cuadrados de, de suelo agrario de la llenada, del mejor suelo agrario de la llenada, como bien ha dicho el señor editorista, porque además por su carácter inundable pues, hace que sea de, de mejor suelo, suelo agrario. Y, y lo normal lo que debería ocurrir cuando se trata de instalar empresas en una zona inundable es que la, 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 el organismo competente pues, haga eh, el

Markatu, eh, ez dago problemarik. Eh bueno, gehiago esango dut. Bueno, eh gabe eh, bukatzeko sí. estamos ante una táctica que es la clásica, o sea, el decir eh poner de pantalla un un objetivo inapelable, eh este de tal manera que haga imprescindible un dique, de tal manera que se, que, eh, se liberen las convenientes terrenos de, de peligro de inundaciones, de tal manera que se puedan urbanizar los terrenos y al final, ¿para qué? Pues para ir poder instalar un, 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 esto, un polígono industrial que luego, como muy bien ha dicho el señor Itorritza, pues va a convertirse en un polígono fantasma. No te Durante una. años, ya. Es que ricasco. Es Alderi Popularrak aurkestu egin du emendakin bat, bai, lakuntza zurea daitza. Gracias, presidente. Bueno, Angusti, hoy, bueno, señor Iturricha y demás personas, de representantes de los consejos afectados, que además tuvimos el, el placer de estar con ustedes el pasado mes de octubre, cuando eh, estuvimos hablando sobre su mayor preocupación en estos momentos, que es el desarrollo del, del proyecto de defensa de, del río Zaya. Y en aras a conseguir el mayor consenso eh, entre los grupos políticos, porque nosotros estamos aquí eh, para defender sus intereses, pero también para defender el, el interés de toda la ciudadanía de Vitoria, hemos eh, interpuesto esta enmienda de sustitución que, hablando con otros grupos políticos, eh, os vamos a presentar una alternativa a esa enmienda de sustitución porque lo que intentamos conseguir es el mayor consenso posible y que ustedes salgan hoy con, por esa puerta con la sensación que nosotros eh, hemos defendido sus intereses, pero, lógicamente, también defendiendo el resto de, de los intereses del resto de ciudadanos de Vitoria. Arancha, por favor. Y me gustaría explicarles los motivos o qué nos ha motivado a, a, a interponer esta enmienda de sustitución. Y es que eh, respecto a la enmienda presentada por Irabasí y por Bildu, no estamos de acuerdo con, eh, con el, los dos primeros puntos. Eh, cancelar el proyecto VIAP. Nosotros hemos tenido claro que estamos hablando aquí de dos temas. A ustedes les preocupa que un proyecto presentado por URA, puede afectar a sus intereses, porque ustedes viven en esos concejos y lo que pase o las modificaciones que se hagan en ese río les puede afectar directamente. Y otra cosa es el proyecto VIAP. Y nosotros no podemos eh, pedir o solicitar la cancelación del proyecto VIAP, porque el proyecto VIAP creemos que es un proyecto estratégico no solamente para Foronda, sino para Vitoria, para Álava, incluso para la comunidad autónoma vasca. Nosotros somos un territorio industrial. Y usted ha hablado eh, del número de, de trabajos que genera el primer sector, la agricultura, pero es que la industria para nosotros también es muy importante. El 26% del, del empleo que se genera aquí es industrial. Y esto es una oportunidad para el, la industria alavesa. Y claro que es cierto eh, que hay empresas aer, aeronáuticas en Miñano, en, en Ribavellosa, pero lo que se está buscando aquí es aumentar esa competitividad de la, de la industria. O sea,. Eh, nosotros estamos buscando que vengan empresas que necesitan el aeropuerto, por eso el proyecto se diseña teniendo la estructura de foronda. Y además es competitivo para nosotros porque los otros aeropuertos vascos no tienen la suerte que tenemos nosotros de tener el aeropuerto que tenemos y los terrenos que tenemos. Lógicamente está claro que el proyecto tiene cuestiones técnicas que hay que solucionar y que por supuesto tenemos que velar porque se cumplan Todas las condiciones medioambientales y legales, por supuesto, y sobre todo vuestros intereses. Pero, insisto, también los intereses, porque nosotros estamos aquí para defender los intereses del resto de ciudadanos. Entonces, eh, eh, nosotros eh, no estamos de acuerdo con esa cancelación del VIAP, sí con que hay que redefinir el proyecto, incluso sabiendo que está el, el documento eh, medioambiental y el proyecto que propone AENA, quizás... Hay que sentarse y, y valorar esos cambios que puede haber, porque AENA no presenta o no eh, proyecta el vial para la, la defensa de inundaciones de Foronda, no. Lo presenta porque cree que es un aeropuerto estratégico y como lo proyecta en altura, quizás nos serviría a nosotros para hacer la defensa del río Zaya, no para la defensa de Foronda. Foronda no tiene problemas de inundaciones y el plan director en ningún momento habla de que Foronda tenga problemas de inundaciones. Sabemos que en la zona de esta Rona, sí que de vez en cuando se, se producen balsas, pero por el sistema de drenaje de los terrenos, no porque haya problemas eh, de inundación en Foronda. Por eso, nosotros lo primero que planteamos es una mesa de diálogo entre todas las partes afectadas, en la que, por supuesto, ustedes so, son parte fundamental de esa mesa, pero también las instituciones, que son las que luego deberían adoptar las decisiones. Y es la, la falta de información lo que creo que ha fallado aquí. Ustedes se han enterado de un proyecto y directamente lo que tenían era un plazo para hacer alegaciones y las hicieron. Y ustedes enteraron que se denegaron esas alegaciones, pues casi casi de milagro, porque la resolución fue el 18 de julio y se publicó el 29 de julio en el bota. Y bueno, pues el bota está bien, pero no todos leemos el bota y el 29 de julio quizás estábamos pensando en otras cosas. Y también es cierto que tenían un mes para hacer ese recurso de alzada, el mes de agosto. Y aún así lo hicieron. Y además, ahora saben que la Confederación también se ha sumado a ese recurso. Así que nosotros vemos claro, bueno, pues que hay cuestiones que hay que salvar, pero no por ello desterrar un proyecto estratégico que puede ser bueno para todos, incluso para ustedes, de verdad, pero si se hace bien. Entonces ahora, lo que planteamos es bueno, pues esa revisión del proyecto de defensa del, de, del río Zaya, y por eso planteamos, nosotros... Eh, que, porque además lo estuvimos hablando en esa reunión, que esos problemas técnicos o sea, no se limitan a tres kilómetros Punta y medio. Acabo. Eh, 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 va mucho más allá. Y por eso en la, en la moción directamente nos referimos a ustedes para que cumplan sus intereses, que es la revisión de todo el planteamiento de defensa del río Zaya hasta la desembocadura en el, Zador, en el Zadorra. No solamente esos tres kilómetros y medio. Entonces, por concluir. Nuestro objeto es obtener el máximo consenso posible y en el segundo turno, bueno, pues a ver si conseguimos eh, aunar todo lo que te, todo lo que nos interesa a todas las partes. Gracias. Gracias a usted, señora Lacunza. Turno de los grupos novendantes, empezando por Podemos. Señor Hinojal. Muchas gracias. Como no lo primero dar la bienvenida al señor Iturricha y al resto de representantes de las juntas, de las juntas administrativas. <coughs> perdón, de los consejos, perdón. Eh... Ahí, de los pueblos que están alrededor de del Zaya. No sé qué me pasa, no sé qué me pasa hoy. Eh... Lo primero decir que pedir disculpas porque nosotros teníamos intención de presentar la, la moción en conjunto con Irabasi y, y con, y con EH Bildo, pero por un tema de, de espacio, solo los grupos pequeños solo podemos presentar dos mociones y teníamos ya otros compromisos y no pudimos, no pudimos firmarla, pero bueno, de alguna manera la sentimos eh, sentimos que hemos apoyado porque la vamos a suscribir tal cual tal cual está. No pudimos firmarla, ya digo, porque no teníamos espacio y teníamos otros otros compromisos. Fue una pena, ya se lo expresé al señor González cuando me lo propuso, pero bueno, no. ...no hubo, no hay espacio... Eh, sí que es verdad que el, el señor Iturricha... ...ha hecho una exposición de cómo ven a futuro el proyecto... ...pero a mí no me gustaría dejar de recordar... ...cómo ha sido ha pasado... ...lo primero porque os enterasteis... ...o se enteraron ustedes por, por, básicamente... ...porque alguien hizo una consulta casual en internet... ...y vio en un, en un boletín oficial que hablaban algo de su, de su pueblo... ...y se interesó por aquello que hablaban... ...y de ahí salió la, la necesidad de moverlo... Por parte, por parte de, de los pueblos. Eh, es, un, es un error y esto demuestra la inmensa brecha que hay entre las administraciones, los que estamos en administraciones o los que han estado en las administraciones hasta ahora y, y la, gente, la gente normal, la ciudadanía. Como hay proyectos que se, se, se piensan que son buenos para todos o se dicen que son buenos para todos y solo acaban siendo buenos para unos pocos, porque como bien dice mi compañero Cerezuela, esto es el mayor ejemplo de... Bueno, presentamos un continente y a ver si luego ya lo llenamos de contenido. Y nosotros estamos a favor de ser previsor y estamos a favor de, ser, de hacer inversiones, pero evidentemente eh, este es el claro ejemplo de bueno, yo voy construyendo, me cargo el sistema tradicional que tienen la gente que está viviendo en Gereña, en esta Ronda, en Mendoza, en Gueto Arriba, Gueto Abajo, en todos, no me quiero dejar de Garda, no me quiero en ningún, ningún pueblo. Eh, y cómo se carga el sistema tradicional que tienen esa gente de, de, ganarse, de ganarse la vida y encima más eh, más a favor de esta, de esta moción, el día 20 tenemos la maravillosa casualidad de que la CHE decide poner un poquito de luz sobre esto y arroja eh, lo que vosotros veníais diciendo y nosotros recogimos por vuestra parte. Tuvimos un agosto bastante movido, Iñaki lo sube, que estuvimos, y Chema también, que estuvimos varias veces eh, hablando y viendo la in situ cómo podía ser el proyecto y por dónde transcurría. Eh, sí que es verdad que eh, vosotros presentáis alegaciones, es cierto, pero también es verdad que no os hicieron ni caso que básicamente dijeron, no las estimamos, pero no dieron razones por qué no estimarlas o por qué eh, eran, eran mejores o peores. Básicamente dijeron, muchas gracias por el, por el trabajo realizado, pero bueno, no le hacemos ni puñetero caso. Y también es verdad que tuvisteis el mes para hacer el recurso de casación, pero también es verdad que en ese mes de casación los técnicos eh, de URA, o la técnico de URA, quiero recordar que era una, una chica, una, técnico, una técnica, eh, pues bueno, por vacaciones, porque no había, porque no sé qué os atendió tarde, tarde y mal en un proyecto que es fundamental para el desarrollo de vuestros, de vuestros pueblos. Por ello entendemos que lo que pedís al pleno del ayuntamiento, y digo porque lo que pedís, porque la moción es vuestra, aunque hayan sido compañeros de otros partidos los que la hayan tenido que presentar, lo que pedís es absolutamente necesario y, 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 y prioritario. Eh, yo os quiero preguntar: la enmienda presentada por, por el Partido Popular, así como la anterior, la que estaba presentada en forma, no en boche, en forma ordinaria, había cosas que podíamos compartir, en esta hay cosas que, lo puede, que podemos compartir, desaparecen. Eh, yo digo el punto de vista de mi partido, pero yo también digo que aquí haremos lo que lo que nos digáis. Así que en segundo turno nos podéis decir qué, qué pensáis sobre ella para emitir el sentido del voto. Eh, vemos que sin el punto uno de la primera de la primera moción va a ser, por lo menos por nuestra parte, es complicado poder poder apoyarla, pero nos ponemos a vuestro bueno a vuestra disposición. Muchas gracias. Es que kosuri, inojal y eh, Socialista López de Munain jauna, surea Gracias alcalde. En primer lugar, bienvenidos a los representantes de las juntas administrativas de la zona. Y en segundo decir, bueno, que estamos ante, yo creo que nadie de todos los que he leído, nadie niega que estemos ante una, en una zona con un alto riesgo claro de inundaciones en, en el aeropuerto. De hecho, ya ha habido momentos en los que se ha producido alguna inundación en la zona de la la torre control y otras zonas de este aeropuerto, con lo cual yo creo que eso es innegable porque ahí está, nadie, ninguna institución lo niega, por lo tanto es evidente que estamos ante ese riesgo evidente. Está claro también, por otra parte, que desde este ayuntamiento y desde el Victoria y desde otras instituciones de nuestro territorio se está haciendo una apuesta importante, clara, por, por el aeropuerto de Foronda. Porque este aeropuerto sea un aeropuerto eh, que esté activo, que tenga actividad, que, que transmita confianza a los operadores y que podamos eh, no tener esa infraestructura, esa infraestructura eh, poco utilizada, sino lo deseable sería que estuviera utilizada al 100%. El hecho de que exista este riesgo de inundaciones lo que supone efectivamente es que eh, ante las posibles empresas operadoras y otros agentes que puedan estar interesados puede restar confianza porque claro, un aeropuerto que en un momento dado se puede quedar bloqueado o cerrado por una circunstancia de estas, desde luego no da garantías a los que quieran explotar este aeropuerto para eh, poder operar y poder trabajar desde el mismo. Con lo cual, parece claro que algo habrá que hacer, ¿eh? que algo hay que hacer, que alguna intervención tenemos que dar, que hay que darle una solución o intentar buscar una solución a este problema que tiene eh, el aeropuerto. Lo que pasa es que nos encontramos, a la hora de buscar una solución, nos encontramos con que hay diferentes alternativas o diferentes soluciones y hay diferentes intereses en esta zona. También el sector primario, al que ustedes representan en parte, pues... tiene sus intereses lógicamente y y normal nos hablan de tierras de calidad, por si inundables, etcétera, etcétera. O sea, no 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 lo negamos. Por eso nosotros creemos que lo que no se puede hacer es habiendo esta con, esta coincidencia de varios soluciones y varios intereses y varios problemas en esta zona lo que no se puede hacer es eh adoptar una solución por una sola de las partes, sino que lo que nosotros entendemos que aquí todas estas partes que están interesadas en, en buscar una solución, desde la CHE hasta URA, eh, ustedes mismos y, outros otros agentes, Spilur, AENA, etcétera, etc pues habrá que, habrá que sentarse, hablar y consensuar la mejor solución posible y buscar la salida que no dañe o que dañe lo mínimo posible a cada uno de los intereses de la zona y que busque, como digo, esa solución para que tampoco se dañe de forma importante al aeropuerto, que es una apuesta, como decía, una apuesta firme y por la que vamos peleando y vamos intentando, no solamente, digo, la Ayuntamiento de Vitoria, sino también las instituciones del territorio. Por eso lo que se nos presenta por parte de, del Partido Popular, que por otra parte es el texto que se aprobó en, en Juntas Generales, eh, creemos que es una buena solución. Hay una parte que nos chirría, que es que cuando en el punto, creo que es el punto 3, se habla de paralizar eh, la supresión del proyecto actual. Bueno, la supresión del proyecto actual nos parece una contradicción, decir que se reúnan, que formen una mesa o lo que quieran, que todos los que tienen intereses que lo analicen y a la vez decirles que suspendan. Bueno, pues producto de ese trabajo y producto de, de esa intervención, eh, se verá si hay que suspender o hay que modificar o hay que tirarlo a la basura ese proyecto y adoptar un nuevo proyecto que dé respuesta, como digo, y que deje satisfechos a, todos los, a todas las partes que puedan estar implicadas o tengan intereses en este terreno. Por lo tanto, yo creo que lo de suspender que aparecía en el primer punto de la anterior que ustedes registraron y ahora vuelve a aparecer aquí, creo que tendría que desaparecer, porque ya digo que sería una contradicción decir, siéntense, júntense, pónganse a hablar, discutan, pongan sobre la mesa las soluciones posibles que cada uno de ustedes ven en función de lo que ustedes entienden que debe ser eh, la solución de este problema, pero suspendan lo que hay. Bueno, suspendan lo que hay si efectivamente llegan ustedes a la conclusión de que hay que suspenderlo. Si no es así, pues igual llegan a la conclusión de que hay que mantenerlo con algunas modificaciones, o hay que efectivamente suspenderlo y desistir de él radicalmente y optar por una solución diferente que dé respuesta. Por tanto, yo eh, quisiera hacer una reflexión, quisiera que el grupo oponente de esta enmienda, el Partido Popular, hiciera una pequeña salvedad con, con el Señor, tema una autoenmienda o lo que sea de. lo, cuando yo hice suspender. Gracias. Gracias a usted. Turno del Grupo Nacionalista, Melgos Andrea, Soledad Bueno, bueno, gusti bai, gusti, etorri zarete, bai, Yo decía, bueno, yo voy a hacer más que nada un resumen, pues porque aquí nos habéis puesto cosas que yo creo que ya se habían discutido en diferentes legislaturas y la verdad que, la verdad que nos, a mí por lo menos me producen sorpresas cuando he estado viendo diferentes eh, informes y sobre todo viendo diferentes estudios también, tanto desde AENA como el Plan Director de Foronda y los diferentes que, convenios que ha tenido este ayuntamiento, también tanto con, el, con Esprilur como con otras instituciones. E incluso estamos hablando incluso de reales decretos que en este momento ya están aprobados y con su de ministros del año de diciembre del 2015 que se tenía en cuenta ya el proyecto de URA. Digo, porque vamos a hacer un poco de historia, porque la verdad es que si no, este, este diálogo es un poco extraño y en la, y en la zona en este momento o en el tiempo en el que estamos, la verdad que no se entendería absolutamente nada. Parecería que este, este proyecto se ha sacado una chistera y que no tiene ningún sentido. Entonces, yo quiero un poco eh, marcar este proyecto de dónde está y de lo que estamos hablando, porque si no, la verdad, esto no tiene ni pies ni cabezas. El aeropuerto de Basti es un enclave logístico de primer orden y un espacio atractivo para actividades vinculadas con el tráfico de mercancías, tanto aéreas como terrestres. Eso lo han dicho mis anteriores compañeros. Nosotros queremos todos los grupos, por lo menos yo pensaba que hasta ahora todos los grupos, hemos hablado siempre de Foronda desde el triple, desde la y así lo vienen los diferentes convenios que se ha aprobado en este ayuntamiento desde el año 2011 por, yo creo que por todos eh, los partidos políticos que hemos estado en las anteriores legislaturas porque incluso ha habido partidos que han aprobado los presupuestos de esos años entonces bueno, yo decía que el aeropuerto de Foronda ha tenido esas triple esa triple visión era un tema del de, de, pasajeros que en este año se ha llegado ya por fin a que venga una compañía y que bueno, y tengamos una gran inversión por parte del pa de, de país ¿no? con el tema de Foronda, por otra parte en el tema de los en el cual el ayuntamiento eh, también se, se, ha, se está ampliando las instalaciones, por ejemplo como como DHL y por otra parte el tema de industrial. Eh, hemos dicho siempre el aeropuerto de Foronda siempre se ha contemplado como un polígono parte del polígono industrial para eh, empresas o para empresas dedicadas eh, al sector aeronáutico que necesitaban pie de pista. Porque la verdad que aquí cuando se habla muchas veces eh, que bueno que podrían ir a otros polígonos, yo la verdad que las opiniones podemos dar muchas opiniones, pero cuando se habla con expertos eh, y de diferente índole que encima aparecen en los planes directores de AENA e incluso en el PTA, en los, parque, en el, eh, los planes de territorio central, cuando ustedes también hablaban incluso de los viales que, ha usted, que tienen ustedes que soportar, parece ser ahora mismo, eh, con todas las carreteras y demás, yo creo que se hablan en los diferentes planes, tanto de, de país, de Euskadi, como de, de planes también del territorio histórico de Álava, se hablaba de esa, de esa potenciación del aeropuerto también en, este, en estos tramos. Entonces, la verdad que yo, no, no nos hayamos, no hemos llevado nunca a nadie desde las instituciones. siempre se ha dicho que la apuesta de foronda también tenía que pasar por ser eh, un parque logístico. De, eh, con, una, con unas industrias logísticas en este caso o con otro tipo de industrias que necesitaban el pie de pista, porque lo que necesitan es el pie de pista y que yo sepa, Jundiz no está en pie de pista. Entonces eso por un lado. Por otro lado, en el documento ambiental que hablaba AENA, que ustedes también hablaban, del año 2012, ya, ya se estudiaba ese proyecto de urbanización del vial estructurante que ustedes comentaban y no hablaban de dique de contención como el, 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 el vial estructurante. Hablaban, y ustedes lo saben perfectamente, que la competencia de AENA es hacer esa parte, de ese dique, creo que ustedes he visto un mapa por ahí, que si quieren lo explico, ese vial estructurante, ese vial estructurante es la, el vial donde va a ir toda la parte eh, logística, por así decirlo, o toda la carretera en el cual va a haber diferentes glorietas para poder eh, estructurar ese, ese parque industrial. Y todos sabemos y conocemos que eh, Foronda, al igual que Gareña, al igual que... Legarda, ¿no? Pues está más lejos. Tiene un problema de, de inundabilidad, claro que sí. Y lo que nosotros, yo creo que el señor Iturricha, mi compañero, habló con ustedes en ofrecerles diferentes posibilidades y, pues, y diferentes soluciones al tema de la inundabilidad. Y les dijo exactamente. Eh, creo, porque encima nosotros habíamos preparado una enmienda de transacción, a, a bueno, una enmienda de sustitución a lo de ustedes, pero claro, cuando ya vimos eh, ustedes también eh, con el informe de la CHE, porque es la primera vez que vemos el informe de la CHE, ahora mismo, ustedes no han pasado, lo hemos pedido directamente nosotros también porque nadie nos había informado. Pero es que es más, existe un real decreto del año 2016, creo que es... No, septiembre de, de 2015, donde ya aparece el tema de la indubilidad y donde aparece directamente lo que URA marcaba. Incluso, es más, en el Consejo de Ministros de diciembre de 2015 se aprueba el plan de URA como gestión, como en principio se dice ahora mente que no de la Che. Pero bueno, yo creo que es un tema que yo, la verdad, que no me atrevo a poner en duda a ningún técnico, a ningún técnico. Me parece ser bastante valiente, poniendo duda a los diferentes técnicos, tanto de URA como de la CHE, por lo cual se aclararán las diferentes instancias. Pero sí que tenemos claro es que cuando... Consejo de Ministros del Estado español van diferentes informes y el Consejo de Ministros aprueba directamente el proyecto en el cual es el proyecto de URA. Pues la verdad nos parece un poco extraño eh, todos estos movimientos. Pero bueno, eso se aclarará. Pero si lo tenemos claro es que a nosotros lo que nos importa es en este momento foronda y nos importan los pueblos, claro que sí. Y por eso lo que estamos haciendo es soluciones para el tema de la inundabilidad y es lo que hemos propuesto en reiteradas ocasiones. Es más, yo creo que se les propuso. Se les propuso directamente esas soluciones a ustedes. En entonces, nosotros seguiremos, porque creemos que necesitamos, como decía la señora Lacunza, el, el parque industrial. No estamos hablando de llenar, de hacer ningún parque fantasma. Al contrario, se les dijo, se les propuso que mientras no estuviese y no hubiese en ninguna industria en ese parque, una industria, quiero decir, una actividad económica, no industria de, de, de humos, una, una actividad económica, esas tierras fuesen directamente a ser, en este momento, plantaciones agrícolas como es en este momento. Y también se les propuso a ustedes que, en principio, el din, eh, porque ustedes, el primer eh, duda que tenían, era con el tema, Señora eh, Melgosa, tiene eh, un segundo turno. Podrá luego seguir con sus explicaciones. Bien. Turno de réplica en este caso para el turno popular. Señor Iturricha, tiene cinco minutos en este caso. Vale, es que ricasco. Bueno, primero, no, 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 es, no es una apreciación mía. Creo que estamos todos, por lo menos los que estuvimos en las reuniones, estamos todos alucinados con lo que dijeron y con lo que ahora dicen que dijeron, ¿no? Eh, vale, a ver, vamos a empezar, vamos a ir por partes. Eh, con la propuesta del PP, eso de, de presentar una y, en, y justo el día cambiarla, pues a ver, no es que no nos parezca bien, es que nos parece una... En fin, me voy a callar, porque se supone que aquí hay que ser cierto, un, políticamente correcto o algo de eso, ¿no? Vale, yo solamente voy a... a ver, eh, con lo de decir si el VIAP es necesario o no es necesario, nosotros... No estamos planteando eso. Nosotros, nosotros lo que decimos es que se puede poner en otro sitio. Eh, vale, pero es que no tenemos que dar explicaciones de que no nos corresponden a nosotros, de hacerlo donde, así, ¿no? Eh, simplemente voy a leer lo que dice la Confederación Hidrográfica del Ebro. En consecuencia, este servicio considera más adecuado, eh, por un lado, ¿no? Ya que hablan de... De lo que es el dique, de dónde se tiene que hacer y tal, de que si el vial estructurante no vale para eso, no está pensado para eso, yo creo que da igual. Lo que dice la Confederación Hidrográfica del Ebro es página 20, que dicen que les ha llegado ahora, es que a nosotros nos llegó el martes, o sea que no sé si pensarán que se las tendríamos que haber pasado o algo, no sé. Algo les hemos pasado, ¿eh? eh, eh ayer o antes de ayer les mandé algo. Vale, eh, en consecuencia, dice la Confederación Hidrográfica del Euro, en consecuencia este servicio consideraría más adecuado plantear la defensa del aeropuerto en base al trazado del vial que se recoge en el proyecto de construcción de la urbanización de vial estructurante y áreas anexas en el aeropuerto de Vitoria y que a priori deja libre la zona de inundación frecuente, que pode, podemos empezar a hablar de qué es la, la zona de inundación pre frecuente. Eh, qué es lo que ellos eh, tienen que, que proteger que mandan proteger eh, siempre o sea que no hay manera de y que a priori deja libre la zona de inundación frecuente o la afecta mínimamente y está más ajustado a lo que es la instalación aeropuertaria que es lo que se trata de defender lo dice la Che. luego dice si es posible o no por delante del vial o sea entre el vial y el río, si es posible o no, por delante del vial y hasta las cercanías del cauce, plantear un polígono industrial debería ser objeto de otro estudio de detalle. Efectivamente, aunque a priori ya lo están valorando, con el grado de inundación actual no se ve compatible con la protección del régimen de las corrientes. Lo dice la Che. En ningún momento este servicio ha informado ha sido informado del proyecto del parque empresarial Viap. Parece que solo lo conocemos aquí. No considerándose adecuada la ejecución de un proyecto de esta naturaleza en zona de inundación frecuente, ocupando una zona inundable para la avenida de 10 de años, periodo de retorno y muy probablemente afectado también por la zona de flujo preferente. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Eh, bien, eh, en cuanto a lo que ha dicho el PSOE. Ah, eh, está claro que cuando tuvimos reuniones con ustedes nos dijeron que no se habían estudiado el tema y que tenían que estudiárselo otra vez y que entonces nos llamarían. No nos llamaron, entendemos que no, que no lo habían estudiado. Está claro que no lo han estudiado o por lo menos no lo han estudiado bien. Eh, la, la torre de control no se ha inundado nunca. Tenemos aquí dos técnicos que han trabajado más de 30 años en el aeropuerto. Ellos le pueden decir lo que se inunda. No se ha inundado nunca. Por otro lado. Vale, hablamos de, la, de lo que es la, eh, la zona de. Bien, vamos a decir un poco lo que es. Vale, sí. este, lo del Real Decreto, que hablan ustedes? Bien, porque es que parece que con, que con mandarlo, eh, con estar aprobado ahí, estaría ya todo, todo aprobado, ¿no? Vale, ¿qué es lo que dice la Confederación Hidrográfica del Ebro? En ningún caso se proporcionó al organismo de cuenta el proyecto completo. Seguramente no se hallaba totalmente definido a finales de 2014 cuando se elaboró el documento PGRI del Ebro. Ni por supuesto fue objeto del informe pormenorizado del que son objeto todas aquellas actuaciones en el dominio público hidráulico y zonas de servidumbre y policía de cauces. Simplemente se incluyó como medida estructural de protección, ya que venía acompañado de análisis coste-beneficio. Bien, el Real Decreto del 18 de, del 2016, si os lo leéis, lo que dice es que ahí se van a aportar las zonas que son susceptibles de proteger. Pero eso no quiere decir que el proyecto sea ese el definitivo. Si os lo leéis, lo pone. Y eso es lo que está diciendo. Uno de los elementos que se escribe por la URA cuando se da respuesta a las alegaciones y que incluso se recogen en el propio proyecto, o sea, esas alegaciones las pusimos nosotros, es que la solución adoptada para la defensa hidráulica proyectada se encuentra enmarcada dentro del proyecto de defensa contra inundaciones en el Aeropuerto de Vitoria Gasteiz, apéndice 1, que es el que luego se incluye en el, decreto, en el Real Decreto 18-2016. Y ese es el que ellos dicen que no les quita de pasar por ellos. Y de hecho lo echan atrás. ¿Lo podéis leer? Está aquí. Eh, nosotros no entramos en que si hay que hacer VIAB, si no hay que hacer VIAB. Lo que decimos es que en esa zona no se puede hacer. Y no lo decimos. Lo decimos, bueno, porque. Por, exactamente por lo que ya. Perdón. Por lo que ya os hemos dicho. Pero es que teniendo en cuenta lo que dice, lo que dice la Confederación Hidrográfica del Ebro, dice que hay, que hay una zona de flujo preferente que esa no se puede ocupar nunca, nunca. Y hay otra zona que está marcada por las inundaciones y que aquí no se, puede, no se puede construir nada. Lo que dicen es que hay un vial estructurante que ya protege al aeropuerto de las inundaciones, que da igual que sea un dique o no, no se trata de que sea un dique, se trata de que es una carretera que ya está elevada. De hecho, el proyecto, el proyecto del dique va paralelo, o sea, sigue la misma línea de la, del vial estructurante. ¿Y qué casualidad cuando interesa al viad se desvía hacia, la, hacia el río? ¿Qué es lo que dice la, la Confederación Hidrográfica del Ebro? Que el vial estructurante, este de aquí, ya sirve para proteger al aeropuerto, porque está hecho a una altura suficiente. Toda esta zona es zona inundable. Ellos dicen que ahí no se puede construir nada. Y si seguís por ese camino, os vais a encontrar con que la Confederación Hidrográfica del Ebro posiblemente os lleve a los tribunales. Lo que sí que dice la Confederación Hidrográfica del Ebro es que entre el vial estructurante y el aeropuerto existe una zona suficiente, y eso ya lo decimos nosotros, para poner ahí un polígono industrial, un polígono aeropuertario, lo que sea. Pero es que además, yo creo que alguien le tendría que decir a Sprilur que en su día metieron la pata seleccionando esta zona como zona para el vial. Hay zonas en, otras, en otros sitios donde perfectamente se puede hacer díganselo, díganle que se han equivocado, que empiecen de cero y que lo hagan en otro lado. Porque nosotros, si, si al final se aprueba la moción del PP, que no sé si se ha aprobado o no, y al final alguno tiene que reunirse con nosotros para coger alternativas, le vamos a decir, la alternativa ya existe, la alternativa la ha proporcionado la propia Confederación Hidrográfica diciendo que de aquí para abajo se puede construir, de aquí para arriba no, nosotros no nos vamos a salir de ahí. Muchas por gracias. Último, sí. no, ah. por, por último, quería enseñarles. He traído la copia de una escritura que se firmó en el año 1714, en la que las tres juntas administrativas que justo estamos afectados por el VIAP nos juntamos y nos pusimos de acuerdo para proteger esa zona, porque tenemos lindes comunes a petición de la Diputación Foral de Álava. Esto tiene más de 300 años. Déjennos seguir defendiendo esa zona como hace más de 300 años. No les pedimos más. Muchas gracias, señor Iturricha. Turno ahora de los grupos proponentes por parte de Irabas y señor Fernández. Sí, mi es que, Bueno, particularmente a mí eh, me ha sorprendido bastante la... Eh, enmienda o auto enmienda de la enmienda igual hay, o, o incluso otra enmienda porque hay petición de, de otro grupo de, de seguir enmendando del Partido Popular creo que en, en, en este sentido y sobre todo cuando hay un, un turno popular pues hay que ser claro de, y conciso y eh, en este sentido sí que esperamos aunque consideramos que, que se, se hacía corta la, la enmienda presentada por el Partido Popular aún Eliminando ya un punto importante, como era el, el, el punto eh, primero, que era el decisorio, el, el, de, el de instar a la, a la suspensión del mismo, tenemos que ya todavía se hace más complicado el, el hecho de, de nuestra motivación a, a apoyar esta esta enmienda, de la enmienda del Partido Popular. O sea, Como seamos así, aparte que, que éticamente, pues tampoco nos parece muy, muy adecuado. ¿no? Creo que, bueno. Y a raíz de lo que comentaba antes el señor Pusilla, de que nos echan en cara algunos grupos que no se nos hemos leído adecuadamente algunos artículos o informes y que no es una tónica habitual sobre todos los nuevos grupos, creo que en este sentido hay partidos políticos y grupos que tampoco saben exactamente de qué se trata este, este proyecto. Un proyecto que la verdad es que solo tiene un punto de vista economicista de, de seguir con el ladrillo, con el boom de del de, de ladrillo y de, de seguir bueno pues eh, ocupando terreno especialmente pues eh, terreno rural para intentar ahí eh, pues, construir cuando tenemos zonas eh, polígonos industriales que están en, en desuso y encima un proyecto que en un futuro pues puede que, quedar eh, terreno en agua de borrajas y un terreno desierto de ¿no? y eso ya el tiempo eh, ojalá no se, bueno ojalá no se produzca este proyecto pero el tiempo nos dará la razón Dicho esto, creo que la, la exposición que se ha hecho a las juntas administrativas ha dejado claro cómo, cómo es el desarrollo. No vamos a entrar en otras alternativas. Lo que sí que decimos es que eh, ahora mismo la construcción del VIAP donde está y el LIQUE son indivisibles, no se pueden separar uno del otro. No hay otra eh, no, alternativa como está ahora mismo el VIAP. Y, y eso es eh, claro ejemplo de que, bueno, pues cuando yo digo que, que no se ha revisado concretamente los informes, es eso. Y no a decir, ni, ni lo hice en así sino lo hice incluso ahora la, la Che. O sea, que es que. Son, son cosas que, que están sobre la mesa que, que cuando tenemos que hablar, tenemos que hablar con, con rigor y sentido común. Y, y esto es lo que unos euros eh, políticos, por defender quizás lo, lo, los intereses o los proyectos de compañeros de partido, pues olvidan de, de los proyectos e intereses de la ciudadanía y de las juntas administrativas. Solo ha habido aquí encima. Eh, por parte del Partido Nacionalista Vasco un discurso economicista y del ladrillo y no ha habido ni siquiera se contempla el, el tema eh, ambiental en, en este sentido y solo se comenta pues seguir apostando por un tipo de, de industria y no avanzar hacia otros tipos de, de industrias en, en este, este tipo de, de espacios. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, también a la espera, porque no me ha quedado muy claro cómo va a ser el sentido, pero a nosotros nos cuesta mucho el, el tener que apoyar, de momento, la única enmienda que... bueno, la enmienda de su enmienda, del Partido Popular, que me imagino que la otra la retirarán. Y sí que en este tipo de, de cuestiones, como a nuestro grupo a veces se le cuestionan, pues yo pido tam, también más rigor y que se... Miren muy bien lo, los informes para para hablar con propiedad sobre estos temas. Eskerrik asko, Franden Jauna, orain HTBildura intzanda, Gonzalez Jauna zure daitza. Eh, mi askera Alkate Jauna, zehatuko o naizango eta denbora kezjatea, baina bueno, aurrera noa. Este efectivamente antes terminaba diciendo que esto ha sido una táctica clara, o sea, sobre eh Pues se ha puesto una pantalla que era, que era la protección del aeropuerto para en definitiva eh, fincar ahí un dique. Y hacer lo que realmente se quería hacer, que es dejar unos terrenos ya como no inundables para, eh, para poder instalar ahí eh, un polígono industrial. Porque efectivamente, señor López de Munain, estamos hablando de terrenos inundables. Es así. Estamos hablando de que están, son terrenos inundables. Y, y, y como tales, sobre terrenos inundables, no se puede, no se puede construir eh, o levantar un polígono. Y ha sido, es de agradecer la exposición eh, del señor Ituriza porque efectivamente ha sido muy pedagógica y, y nos ha enseñado efectivamente. Como en un momento dado se corrige el, el vial estructurante para, o oh, casualidad, dejar. Esos, esos terrenicos inundables eh, eh, dentro, dentro de la zona donde queremos hacer el VIAP, que dejan de ser inundables y poder hacer, y poder hacer esa, esa operación. Esa operación urbanística que, por otro lado, recuerda a la los tiempos de antaño, ¿no? donde eh, era, se definía por la no ordenación del territorio, por un urbanismo de pista libre para, para, para las empresas, eh, incluso colocando las zonas inundables, un urbanismo extensivo de consumo de suelo, eh, de suelo eh, de calidad. Eh, agraria, eh, donde colocar, pues como decíamos antes, polígonos, eh, polígonos eh, industriales o, o residenciales eh, a los que se supone que van a venir empresas que luego nunca llegan, verdad. Eh, y en este punto quería recordar también, eh, sí, conviene recordar como el propio alcalde el otro día en la, en la en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Medio Ambiente, pues como recordaba los compromisos de esta corporación y del Gobierno Municipal, pues con el impulso de la Estrategia Agroalimentaria, a las infraestructuras verdes, a la protección del medio ambiente, de los montes de Vitoria y supongo que también eh, dentro de esa estrategia estaba pensando eh, en la protección de las riberas de los ríos, eh, en, en la protección de las zonas inundables, en la protección del medio agroforestal. Eh, porque eh, además, de hecho, y también enlazando con lo decía la, la, la señora Melgosa, pues efectivamente hay que recordar. O sea, todo esto viene de una época, una época con su maravilloso plan de territorial de Álava la Central, en la que se estimaba que iba, que, vamos, iba a llegar aquí la intemerata de empresas, que era necesario al lado, eh, de un aeropuerto que se había sobredimensionado sobre las expectativas que existían, eh, pues que, que esto iba a ser tremendo. Y que efectivamente, o sea, es que en el plan general hay reservados en torno al aeropuerto eh, en torno a 4.500.000 de metros cuadrados de, eh, eh, de suelo urbanizable. Así como en Millano, pues otros dos y medio, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese, precisamente de ese urbanismo, del urbanismo de esa época en la que, en la que efectivamente se, se piensa que aquí va a llegar de todo. Y efectivamente es que si han de llegar empresas eh, que necesitan acceso a la pista, tienen el terreno preparado. Y como muy bien ha dicho el señor Iturricha, pues con una ocupación de solamente dos hectáreas de 50. Y es más, es que estamos en plena, en, en plena revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en, en el que por lo menos ya hemos eh, validado los objetivos estratégicos y en los que se apunta precisamente eh, como líneas estratégicas el impulso y protección del medio rural y de las entidades locales menores. El mantenimiento de la, de la eh, actividad industrial, el impulso a la agroganedad, las actividades primarias, etc. En definitiva, se está incorporando la estrategia eh, agroalimentaria, se está incorporando al plan general. Es, un, es una visión del urbanismo muy diferente a aquella de la que nos estaba hablando la señora Melgosa. Vamos a consumir suelo para eh, instalar o para urbanizar, aunque luego se convierta, como muy bien decían, en polígonos fantasmas. Entonces, nuestro grupo, en definitiva, eh, tiene claro que eh, nos encontramos ante un proyecto que se sustenta sobre un engaño y que colisiona con la estrategia agroalimentaria, que colisiona con la política de suelo industrial municipal y que colisiona con los, eh, con los objetivos estratégicos eh, que establecidos o validados ya en la revisión del, del Plan General de Ordenación Urbana. Eh, y por ello decimos que este proyecto debe tenerse. Y, y por ello nos, eh, eh, nos ha dejado bastante descolocado esta última revisión de, o auto enmienda de la enmienda que había presentado el Grupo Popular. Eh, porque efectivamente habían tenido tiempo eh, el, el turno popular había tenido tiempo de, de estudiarlo lo habíamos hablado y sin embargo ahora estamos eh, yo creo que todos un poco descolocados y voy a pedir al señor presidente voy a pedir si es posible un receso para hablar con el turno popular lo, los, los grupos eh, que hemos enmendado bueno cuando intervengan el resto de, de grupos y porque eh, vuelvo al principio esta no es nuestra enmienda aunque la compartamos como, como ya he dicho sobre todo en aspectos como el tema de la clasificación de suelo y tal y como esto nos está descolocando de tal manera para un poco eh, ser capaces de, de entre entre todos pues saber eh, pues no sé si podemos llegar a algo o no podemos llegar a nada muchas gracias gracias a usted señor González señora Lacunza tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que en primer lugar lo que tengo que hacer es explicar el por qué hemos retirado y hemos modificado o nos hemos autoemendado nuestra propia enmienda, porque parece ser que les ha descolocado a ustedes, a ustedes. Y voy a iniciar este segundo turno como he empezado el primero. Lo hemos hecho por pura responsabilidad política. No por, eh, como ha dicho usted, políticamente correcto, no. Le puedo asegurar que es por responsabilidad política, porque le he dicho que queremos que salgan de aquí con sus intereses garantizados. Y, de hecho, el señor eh, López de Munoain lo ha nombrado. Nosotros hemos mantenido la suspensión. ¿Ustedes creen que sería políticamente responsable defender algo que medioambientalmente y legalmente nos están diciendo que hay dudas razonables que se está haciendo bien? Claro que no. Claro que no, pero para ponerlo estamos logrando el mayor, o sea, queremos el mayor consenso, no es poner o no poner, queremos que ustedes eh, tengan los objetivos cumplidos. Y además, señor Iturricha, eh, 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 también me ha descolocado usted, porque han presentado una moción que en el primero y segundo punto lo que hacen es rechazar el VIAP y en su segundo turno ha dicho, bueno, el VIAP, el polígono industrial, pues sí, que se haga, pero no donde está. Claro, si es que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Ustedes dicen que sí se puede hacer un polígono industrial, pero desde luego no donde está planteado. Claro, entonces sí al polígono industrial aeronáutico, pero no de la forma que está planteada, porque hay errores razonables de que no está bien. Entonces, por eso planteamos una mesa de diálogo de todas las partes afectadas para darle una vuelta al proyecto. ¿Por qué tenemos que.? Eh, eh, rechazar un proyecto. Hablan de ladrillo. ¿Ustedes creen que que las, eh, que las industrias, en las empresas, no hay nadie dentro? No, me estoy refiriendo a ustedes por, por educación, porque vienen de, 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 la, de los consejos, lo ha dicho el señor Fernández, que detrás de los ladrillos también hay personas. Que trabajan, que generan actividad, no es que se habla muy alegremente del ladrillo, de oportunismo son oportunidades para Vitoria y para el territorio, pero que lo tenemos que hacer bien, y muchas veces la falta de comunicación con los principalmente afectados nos hace adoptar decisiones pues que no están bien. Y eso es lo que nos vienen a decir estos señores y que nos lo dijeron en su momento se está adoptando una decisión que es un proyecto que pone en riesgo la inundación de nuestros eh, lugares donde vivimos. Además, con la solución que plantean se pone en riesgo terrenos que actualmente están siendo eh, trabajados por agricultores, como son las 51 hectáreas de Lopidana y Hueto Arriba, para dar la solución. Y nosotros estamos diciendo, si estamos de acuerdo con ustedes, vamos a sentarnos, vamos a suspender que lo ponen en el punto tercero cuando estamos hablando de la posible solución para ustedes, que no es que se haga ese dique en tres kilómetros y medio, no es que se coja todo el flujo del, del río zaya desde foronda hasta la desembocadura en el zadorra ustedes quieren eso no pues ya está está recogido en nuestra enmienda estamos pidiendo la, la suspensión y que se revise el proyecto y además estamos diciendo que se haga desde el diálogo desde la participación que es lo que ustedes no han tenido en este proyecto y han ido a hechos consumados a presentar alegaciones de un proyecto que ni siquiera tenían les habían explicado cómo se iba a hacer pero bueno, estamos eh, eh, en un punto en el que no se ha ejecutado nada y estamos a tiempo de reconducirlo, de que ustedes tengan garantizados sus intereses y de que en Foronda se pueda desarrollar el VIAP. Quizás no como estaba planteado, porque hay alternativas. Y en Vitoria y en, el, en los terrenos de Foronda hay alternativas, pues vamos a valorarlas. Y además hay un documento ya hecho por, por AENA que además asumiría el coste del vial, que lo podemos aprovechar. Vamos a ponerlo encima de la mesa. Sí, señor Iturricha, ese coste lo iba a subir eh, a ENA. Y sabemos que el desplilur lo íbamos a pagar nosotros y que costaba 15 millones de euros. Aquí hay ya muchos factores que hay que revisarlos. Entonces, estamos a tiempo. Y les decimos que con nuestra enmienda, a pesar de este cambio a última hora, es para conseguir el consenso, para que ustedes tengan garantizados sus intereses, para que se desarrolle el, poligo, el polígono industrial... Revisándolo, modificándolo y, desde luego, atendiendo siempre desde la responsabilidad política y a los criterios medioambientales y legales, que para nosotros es fundamental. Gracias, señora Lacunza. Turno ahora de Grupo Podemos, señor Hinojal. Muchas gracias. La verdad es que no iba a intervenir en el segundo turno, pero la intervención de la señora Lacunza me deja un poquito descolocado. Básicamente, lo que dicen los representantes de los pueblos es olvidémonos de este proyecto, porque la Che dice que nos olvidemos de él, básicamente porque no se puede construir allá donde se inunda. Y quizás tengamos que empezar de cero para ver dónde podemos hacer otro proyecto similar. No habla de replantear, básicamente dice, nos olvidamos de este y pensamos en otro. No es que esto sea una moción, entiendo, no quiero elegirme en portavoz de los, de los representantes de, de los pueblos. Yo entiendo que no es una moción que vaya en contra del desarrollo de los polígonos ni en contra de, de que las empresas se puedan afincar en Vitoria. Eso no estamos en contra nadie. Eh, básicamente lo que quieren es protección para su forma de vida y para sus casas únicamente eso y por eso entiendo que la segunda que la moción perdón que la enmienda en bolche que han vendado la primera enmienda presentada por por el grupo eh, por el grupo popular les ha descolocado igual que nos ha descolocado a todos eh, a todos ese tipo de enmiendas no nos suelen gustar sobre todo a los grupos más pequeños porque no nos da tiempo a debatir entre nosotros a discutir tenemos que tomar la decisión básicamente con un poquito de teléfono y hablando entre entre los compañeros y creemos que es un tema tan importante donde viene un turno popular con tantas eh, tantos pueblos representados y tanta gente afectada hay que ser más eh, bueno por lo menos estar ser más serios. Por eso yo entiendo, eh, el receso lo, lo hablaremos. Yo entiendo que, que esta segunda enmienda presentada por el Partido Popular no tiene cabida. Si realmente queremos hacer, lo que queremos hacer es proteger la forma de vida de la gente que vive alrededor del río Zaya y proteger, proteger sus casas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal, turno del Grupo Socialista, Teniente Alcalde. Bien, yo he de decir que nosotros, mi grupo, no sé, igual en otro grupo sí, no lo sabemos, pero desde luego en mi grupo no hay, no somos técnicos, somos concejales, y no somos técnicos en inundaciones, ni en terrenos, ni en una serie de cuestiones. Y menos para competir o para poder confrontar con técnicos de instituciones como URA, LACHE, Spilur, AENA, que efectivamente eso sí son técnicos, son técnicos. Por lo tanto, nosotros, o sea, incido o, o insisto, lo que decimos es, juntémonos todos, todos, ¿eh? y analicemos, pongamos a la mesa todos los problemas y todas las posibles soluciones. Y a partir de ahí, que se busque la, la solución consensuada con todos que menos daño haga a, a todos los grupos o personas que tienen intereses en esta zona. No, no decimos más, porque nosotros no queremos erigirnos ahora en, aquí en, en Santiago y Sierra España, venir con una solución y, y ponernos enfrente de los técnicos que probablemente más saben de todo el Estado, que son los de la CHE, los de URA, de estos temas. O sea, se, nos parecería una arrogancia por nuestra parte eh, sublime. ¿no? Eh, por lo tanto, eso es lo que estamos planteando. Eh, y cuando digo todos, digo también... Todos, incluso los vecinos de la zona, ¿eh? que son los que eh, están trabajando, los que conocen el terreno, los que tienen probablemente la experiencia. Yo, para, para esto, he tenido que recurrir a, a diputación, a, a lo que hayas hablado, y son los que me han transmitido las inundaciones que ha habido, los riesgos, no sé por qué yo, sinceramente, pues no podemos tener eso. Bien. No, nosotros nos mantenemos eh, en lo que he dicho antes. Eh, vuelvo a, a decir que la. Última propuesta que nos hace el Grupo Municipal del Partido Popular nos parece bien, salvo donde habla de supresión. Creemos que suspender en todo caso tendría que ser una vez de analizado y ver si efectivamente esto no y otra cosa sí o que sí. Eh, y decir pues que si el grupo proponente, que lógicamente es el dueño de la esto y puede hacerlo o no hacerlo, nosotros si no se retira esa cuestión, esa, firma, esa solicitud, pediríamos que se vote por puntos. Gracias. Muchas gracias, señora Melgosa, para cerrar el debate. Ay, bueno, así AIS. Voy a intentar bajar un poco el tono porque la verdad es que yo hablo así de alto, o sea, que no es cuestión de enfrentarme a ustedes, sino que es que tengo este tono así. Era para pedirles disculpas porque igual como tengo el tono un poco alto. Vale. Bueno, sí más. Eh, sí, que les quería decir, porque a mí la verdad que este debate está, estamos llevándolo a derroteros como un poco tristes. Les digo por qué. Porque aquí, ¿cuál es la, el problema que tenemos en este momento o que tienen ustedes con, con todo el tema del VIAP? Ahora dicen ustedes que no les importa un VIAP. Cuando hemos leído, hemos dicho, se veía que teníamos que sí que importaba el tener un parque logístico, porque a mí cuando hablamos de parque industrial, eso, yo muchas veces tenemos el imaginario de industrias con humos y cosas de esas. No, no, pues no. O sea, dicen ustedes que no, que no, que es verdad. O sea, es que a nadie hemos engañado desde el año 2009, 2010, que se empezó a trabajar con el tema de VIAF. Se ha hablado en reiteradas ocasiones entre reiteradas instituciones que, a, que se iba a hacer lo que se iba a hacer en Foronda, porque creíamos en eso, en el trinomio de pasajeros, carga y, y el tema de logístico. De logístico, Así de claro. Y lo que se ha ido haciendo desde las diferentes instituciones es dar pasos. ¿Que se tenían que haber dado diferentes pasos? Pues no lo sé. Pero en principio todos los documentos que se han presentado yo, lo mismo que el señor Open, me parece muy atrevido meterme con los informes de URA si están bien o están mal. Yo no soy técnica ni técnico de URA, se lo puedo asegurar. Pero que el objetivo de, de URA es que no haya inundabilidad en la zona, es así. Es así de claro. Por lo cual lo que dicen es, hagamos, hagamos la inundabilidad en la zona, es yo tengo el vial estructurante. Que usted y yo creo que compartimos, porque le he visto hacer antes el gesto de que no lo va a pagar AENA si no existe todo el proyecto, y así lo sabemos directamente y así parece. Y entonces, en principio, lo que dice Esprilures, yo hago la mota, hago esa mota en la cual hago parar las indonaciones para poder instalar las, el parque logístico eh, industrial allí. Es lo que es el objetivo. Esto es. Cuestión, esto es un tema de sentido común. Es, yo tengo una zona que es inundable. Lo que tengo que hacer son las herramientas pertinentes para que esa zona no sea inundable. Punto. Lo que ha he hecho eso. Entonces. Guarden silencio, en por favor. Guarden silencio. En principio ha dicho tanto Esprilur como Ura. Es más, nosotros dijimos, vale, vamos, seguimos adelante. Presentan los, los diferentes informes y lo que hacen es eh, pasan por diferentes criterios y por diferentes sitios y acaban en un Consejo de Ministros. Y con un real decreto. Por lo cual, no lo sé. Yo, yo opino que cuando hay unos informes y van a un Consejo de Ministros y luego hay un real decreto, eso está comprobado, no está comprobado. Y es que están aquí. Eso es lo que hay en este momento. Si tenemos dudas, lo harán las instituciones pertinentes o los sitios pertinentes y nos dirán si está bien o está mal. Pero yo no me atrevo a decirlo. No, no lo ha dicho. Ha dicho parte y luego han dicho en principio las instituciones. Eso es lo siguiente. Y luego otra cosilla, que empezamos. Nosotros decíamos, vale, la otra el problema que pueden ustedes... Tener es el tema de la inundabilidad. ¿Qué pasa con la innovabilidad? Les hemos dicho, vale, aun ni todo, aunque se haga diferentes estrategias, eh, por ejemplo, con el tema de la mota, guereña sigue siendo, están inundándose. Pues porque, porque es así. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo en que no se haga así. Entonces se dijo, se trabaja con Diputación Foral de Álava y se pone una partida en el cual se trabaje este tema de la de guereña para que no se llegue. Y eso es lo que se les ofreció a ustedes. Luego, por otro lado, eh, está el tema de las obras de mejora de los trazados. Eh, bueno, pues no se puede, Por favor, guarden, guarden silencio. Entonces, ¿sí? en principio, gracias. luego las obras de mejora de los trazados. Hay unas obras de mejora de trazados que, en principio, serían las obras de mejora de trazados y ampliación, tanto de la guión 3302 y el tema del puente de Estarrona. Eso, al principio, también se está trabajando y eso está aprobado tanto en el Consejo de Ministros como en el Real Decreto. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas, que es el tema de la inundabilidad, se está resolviendo. Es más, otro problema que ustedes nos habían comentado era que al hacer. La mota de de Sprilur que qué pasaba con lo del tema de los terrenos de dónde se estaba sacando el material de dónde iba a ser y también se habló con ustedes o por lo menos y se dijo que en principio esos terrenos que si no fuesen de suelo agrícola sino que fuesen provenientes de diferentes canteras eso se trabajó también con ustedes se están dando diferentes pasos para llegar a una solución que yo creo que bueno que es bueno sentarse a hablar y seguir hablando pero que es que es más en este ayuntamiento como ha señalado el señor González está trabajando en una de las grandes herramientas que tenemos que es nuestra que es el plan general de Ordenación urbana en el cual desde el mismo equipo de gobierno Hemos dicho que hay que desclasificar más de 5 millones de personas. Entonces, ya está. O sea, que estamos dando esos pasos. A, porque yo, la verdad que el tema del ladrillo es muy fácil de decir los discursos, pero creo que en ningún momento este equipo de gobierno está dando pasos para no poner ningún efecto ladrillo en este Ayuntamiento de Vitoria. Primero, porque hemos desarrollado el plan de, gestión de soberanía alimentaria en este momento. Y otro, y en este momento, en, el, en, el, en, el, en el, la herramienta que tenemos en el POJU, en el Plan General de Ordenación Urbana, estamos desclasificando suelo directamente para que no se pueda eh, eh, utilizar eh, que con el tema del suelo industrial. Y es más, hemos tenido una ponencia industrial, por si ustedes no lo saben, en el cual se ha tratado también este tema de viap y algunos grupos que aquí están enmendando no han dicho absolutamente nada sobre el tema del viap. pero Señora hoy Margoza, queda bien. Gracias. Muchas gracias. Se ha solicitado un receso por parte de uno de los grupos propONENTES. Yo lo que, si les parece bien, es dejar la votación de este punto hasta ver si hay posibilidad de consenso entre los grupos partidos, entre los diferentes partidos políticos y el turno popular. Y seguimos con eh, el orden del día del Pleno porque hay muchos asuntos hoy. Por lo tanto, posponemos la votación de este punto hasta eh, indagar si hay posibilidad de un consenso. Y seguimos, en este caso, con el punto octavo del orden del día, una moción del Grupo Irabas y Ganar sobre la discriminación de la población migrante en el acceso a la vivienda. Guarden silencio, por favor. Señor Fernández. Señor Fernández, sí, mi esquer. Bueno, pues he traído esta moción aquí a, a este pleno. Bueno, vamos a ver si. Guarde silencio, por favor. Está interviniendo el señor Fernández. Señor Fernández, sí, bueno, decía que. Que, bueno, nuestro grupo ha traído una, una moción aquí que bueno, entendemos que, que, que es un eh, asunto delicado, pero que se tiene que, que abrir el, el debate y es el, el acceso de, de la población eh, migrante que no está hacia la, a la vivienda. Desde nuestro grupo se trata de una discriminación que se produce de manera sutil, que en su mayoría de casos ni siquiera se expresa o es conocida, pero que tiene consecuencias muy importantes para el proceso de inserción eh, sociolaboral de este colectivo de estas personas. ¿no? Y es que bueno pues lo, lo traemos pero no es un asunto que, que lo traiga Irabasi ni siquiera es que Nishaneko que son los partidos que lo componen aunque lo compartan sino son cuestiones que tanto ONGs como organismos institucionales que bueno, pues están en pro de la convivencia de la interculturalidad lo han comentado y sin no ir más lejos voy a poner solo dos ejemplos cercanos ya en el 2014 Hubo un estudio de diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz. Este estudio diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz lo realizó ICUSPEGI, ICUSPEGI es el Observatorio de Inmigración, es decir, que no estamos hablando de, de ningún grupo político. En ese... Eh, en ese eh, Observatorio, o se diagnóstico, mejor dicho, se detallaba el problema ya existente y se recomendaba la intermediación que tenía que hacer este ayuntamiento, porque fue una labor que se realizó junto a este ayuntamiento, con la iniciativa privada y el, y el fomento perdón, de la vivienda pública como herramienta de igualdad de condiciones a la hora de hacer ahora mismo. Es decir, que no lo hice Iraba, sino que lo hice Cuspegui, que lo hice en ese observatorio, que lo hice a raíz de unos datos y de unas consecuencias que no salen a la, a la luz, pero que son cuestiones importantes que hay que debatir y hay que consensuar. Ya en el 2015, pongo otro ejemplo, hubo una ONG a nivel estatal como es el Racismo España, que bueno realizó aquí... Una, un diagnóstico se llama Puertas que se cierran. Fue un estudio que se encargaba de hacer un testing telefónico y un testing presencial y una de las cinco ciudades que, que eligieron fue Vitoria-Gasteiz. Perdón, una de las cuatro ciudades del estado que eligieron fue Vitoria-Gasteiz y los resultados que aquí se detallaron son alarmantes. Se habla de que el, el 70% de las personas a las que se les negó un piso eran de origen extranjero, es decir que son ONGs como su racismo también hay artículos informes de, de CEAR que hablan de esta situación que, insistimos, es una discriminación sutil y de la que no se habla en, en esta sociedad, pues porque al final es tan sutil y que no se expresa que no se quiere eh, sacar a la luz. Y es una situación que, la verdad, eh, cuando hablas con, con personas que lo han sufrido, como ha sido mi caso, que he hablado con personas que han sufrido este, este tipo de dificultad en el acceso a la vivienda, pues es algo que hay que atajar. Entendemos que esta discriminación eh, invisible se produce por la existencia de falsos estereotipos. Y creo que hay que transmitir a los agentes implicados la necesidad de considerar a este colectivo como en términos de oportunidad y no en términos de, de conflictividad. Entonces, desde IRABASI lo que queremos es que las instituciones se deben, deben implicar en, en aplicar la igualdad en el acceso a la vivienda para todas la, las personas. Y la riqueza de la diversidad de sus gentes debe ser un elemento positivo esencial, junto con las herramientas de sensibilización y prevención ante cualquier tipo de discriminación. Nuestro grupo ha traído una moción que ya la hemos catalogado públicamente que se queda corta porque entendemos que las instituciones se tienen que implicar mucho más, pero que entendemos que es un primer paso, que es un paso hacia abrir un, un debate que quien no está en la sociedad, porque es una discriminación invisible y sutil de las que este tipo de personas, también por, por otras cuestiones, de, de tener que integrarse en una sociedad, pues tampoco la revelan a toda la, la sociedad, pero es una cuestión a la que nos tenemos que, que hacer frente. Por lo tanto, hemos traído dos puntos que consideramos son básicos pero que se pueden tratar. En primer lugar, el listar a gobierno municipal a trabajar en el acceso a la vivienda a la población migrante en ese proyecto anti-rumores de Vitoria Gasteis, que apoyamos, invita invitando también a participar en este proyecto a un agente esencial, como es el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Álava. Y en un segundo punto, en un punto hablamos de campañas de sensibilización, en otro punto hablamos del fomento de la vivienda pública. Y esto es lo que estamos: fomentar la vivienda pública como herramienta de igualdad de oportunidades para todas las personas a la hora de acceder a la vivienda. Insistimos, es un acuerdo de, de mínimos que, que consejamos, que, que se puede eh, incorporar eh, más cuestiones, pero que, que, que es un acuerdo, insisto, de, de mínimos en el que todos deberíamos estar de acuerdo. Es que... es que de Jauna. alderdi popularrak eta gobernuak ere mendakinak jarri dituzte mozio honetan, beraz hasiko gara alderdi sozialista eta eusko alderdi jeltzalarekin, jarraituko dugu gero alderri popularrarekin. Ni vale. bakarrik orduan ah, ah, Ordun kasu honetan melgoza andereak parte hartuko du. Bueno, yo la verdad que sí que me gustaría eh, considerar algunos de los aspectos, porque muchas veces cuando se habla de, de antirrumores y, y de bueno y de lanzar diferentes antirrumores, yo creo que muchas veces tenemos que tener muchísimo cuidado, incluso nosotros como agentes antirrumores que podamos ser, eh, a veces hacemos bueno, pues rumores. ¿no? Y sí que teníamos claro, y habiendo un poco cuál era la perspectiva, también desde el Servicio de Convivencia y Diversidad, que ustedes saben que ya desde el año pasado nos pusimos en marcha ya para trabajar en el tema antirrumores y este año ya hemos entrado en la, en la estrategia antirrumores de bueno, de, con los diferentes ayuntamientos, bueno, pues que queríamos de decir un poco que es una estrategia antirrumor. Lo digo para tener claro un poco en cuál es el paradigma que nos tenemos que mover y para no pensar, yo creo que luego en intentar traer diferentes cosas al, al Pleno y que luego tengamos luego problemas, digo problemas o por lo menos que impide, impidamos luego lo que es la acción diaria del tema del antirrumor. Y digo esto porque el objetivo principal del proyecto de estrategias antirrumores es impulsar y consolidar en la ciudad de Victoria Gastés una estrategia de comunicación y sensibilización a largo plazo, con el objetivo de contrarrestar los estereotipos negativos, tópicos y falsos rumores, que circulan sobre inmigración y diversidad cultural, y que dificultan la interacción y convivencia y que pueden hacer derivar en actitudes discriminatorias y racistas. Los objetivos que tiene el programa, ustedes lo saben porque lo hemos hablado en diferentes elcargunes de convivencia y sobre todo a la hora de, de explicarles un poco que vamos a hacer una prueba piloto sobre el tema de antirrumores, pues la verdad que lo vamos a hacer y ustedes también lo saben, que va a ser identificar y analizar los principales estereotipos y fases rumores en el distrito del de Pilar y Parralde y recuperar información objetiva y rigurosa que los desmienta. Queremos construir la red de actores sociales y así también se hizo en el llamamiento de los diferentes alcargunes, sobre todo en los dos últimos. Y esta, esta red de actores sociales estará coordinada por el ayuntamiento bueno, pues con ese compromiso, yo creo que desde el alcalde a la cabeza, de impulsar una estrategia a largo plazo para com combatir y contrastar los estereotipos. Para ello, eh, estaremos convencidos anteriormente, es la metodología compartida por la red vasca antirrumor zas y los precedentes de Barcelona, Europa y, y, bueno, y otras otras ciudades también en eh, el mundo que está trabajando con este tema. La verdad que bueno las experiencias que están desarrollando nuestros municipios nos están enseñando un poco a qué es lo que tenemos que hacer. Para ello el proyecto se implementará a lo largo del 16 y 17 y el primero la primera fase será los rumores. Para eso se hará el análisis de la estrategia antirrumores de ciudades del entorno, identificación principales estereotipos negativos y falsos rumores en este distrito del Pilar y recopilación de información rigurosa que desmienta los falsos rumores detectados. En la fase 2, una creación del Grupo Motor y la Red Antirrumor de Victoria-Gasteiz y creación e impulso de la Red Antirrumores y la formación de los agentes antirrumores. Y la tercera fase, la definición de las estrategias de sensibilización antirrumores, la elaboración de los materiales para la estrategia y implementación y evaluación de las estrategias de sensibilización. Y en la fase 4, el informe y evaluación del proyecto y la estrategia. La verdad que la propuesta, eso es un poco lo que nosotros estamos basándonos, siguiendo un poco eh, esta coordinación y esta red a la que pertenecemos, que estás. Respecto a la propuesta que plantea el Grupo Municipal Irabas, sí, eh, creemos que, que sí que es verdad que es de un alto, de un alto interés, pero que creo que eh, también, eh, hablando con los técnicos, tienen unas diferentes apreciaciones de carácter técnico. Primero, porque la verdad que bueno dicen que las discriminaciones que sufre la población migrante y otras minorías étnico-culturales, o poblaciones con diferentes estilos de vida, población con diversidad funcional, también bueno, pues tienen diver, diferente naturaleza. No, solo, no solamente el tema de, de esa cuchadura que usted comenta, con el tema tema de, 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 de su origen. Aparte dejando aparte las más estrechamente relacionadas con la condición económica, muchas veces y creo que se lo he dicho también por activa, eh, yo creo que no es un tema solamente de tener esa condición de extranjero, porque también, ¿no? O sea, una persona, yo con todos mis respetos, pues un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol o cualquier otra persona que venga a la ciudad por procedencia extranjera, pues creo que usted no lo está metiendo en ese colectivo de rumores que quiere crear. Entonces sí que me parece importante eso, que señalar que las discriminaciones de carácter social que sufren las personas migrantes, otras minorías, hay un, hay un componente Relativamente relacionado con esto, ¿no? con aquellas situaciones que pudieron estar conectadas o no con contestaciones sancionadoras de orden administrativo, operan como estereotipos negativos y prejuicios que devienen actitudes que se convierten en acciones discriminatorias, siempre referidos al acceso de la familia. Y sin embargo, entre los estereotipos y prejuicios existentes que devienen en actitudes que se convierten en acciones discriminatorias, no existe como tal. Y tampoco lo pone Nicus Peggy, acceso a la vivienda, sino estereotipos negativos y actitudes prejuiciadas que configuran juntas o por separado que produzcan acciones discriminatorias en el acceso a la vivienda, sean en el alquiler o en propiedad, como por ejemplo. Las personas inmigrantes no aceptan las normas de la sociedad, que es de recepción. Eso sí que es un rumor y es un estereotipo, pero no el que usted el que dice, o su derivada. Las personas inmigrantes no conocen las normas y carecen de civismo, o una similar. Las personas inmigrantes son ruidosas por naturaleza y esto hace negativo la comunidad con los vecinos. Eso, en teoría, esos son los rumores, no es lo mismo que usted comentaba y desde el punto de vista. Lo que le decíamos y por eso de ahí nuestro planteamiento es, deje usted que sea el grupo motor dentro del plan estratégico del plan de convivencia y sobre todo el tema de la estrategia ante rumores, la que deduzca y la que trabaje sobre qué rumores hay que trabajar y sobre primero en esa primera fase que es el pilar. Porque, bueno, puede ser que eso prevalezca, en es el imaginario Mergosa. colectivo, pero que en principio no sea así. Entonces, vamos a dejar trabajar a los técnicos, y llevamos una mañanita estupenda, con el tema de los trabajos de los técnicos y vamos a empezar, bueno, pues a desarrollar bien en este momento lo que es la estrategia antirrumores. Gracias. ¿Tiene la palabra el Partido Popular, la señalado Maica del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, mi grupo también ha planteado una enmienda de totalidad a la moción del Grupo Irabasi y, bueno, básicamente lo que hacemos es eh, una cuestión que, aunque pueda parecer meramente estética, porque no es más que la aplicación pura y dura de nuestro Estado de Derecho y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creemos que en temas como estos no viene mal que el Ayuntamiento vuelva a reiterar su compromiso con la igualdad de trato de todas las personas, independientemente de todas aquellas causas que puedan generar una desigualdad de trato, una discriminación. Por lo tanto, el primer punto es, es declaración eh, del Ayuntamiento, que entiendo que además todos podemos encontrarnos en ese compromiso, en ese reiterar... eh, nuestro trabajo por la igualdad, porque además es una cuestión transversal también en este ayuntamiento y es una cuestión tan básica que entendíamos que eso también nos podía producir un acercamiento en relación a esta moción. Y en relación al segundo punto que hemos planteado nosotros, eh, puesto que se está planteando uno de los puntos del Grupo Irabasí en relación con el acceso a la vivienda pública, eh, todos sabemos cómo el competente en materia de vivienda en esta comunidad es el Gobierno vasco y, por lo tanto, Creíamos que era importante hacer una referencia, eh, no al ayuntamiento, que no es el competente en materia de vivienda, que no tiene los programas de alquiler, ni que es el encargado tampoco de gestionar eh, la ley de vivienda, que tiene poco más de un año y que el año que viene me imagino que irá avanzando ya en muchos decretos que se están realizando, sino que deberíamos estar precisamente a quien tiene la competencia en materia de vivienda y además tiene esa obligación legal de poner en marcha esa ley de vivienda que hace poco más de un año se aprobó en el Parlamento Vasco, pues creemos que es la, la entidad, la institución encargada de eh, hacer todo lo posible para que ese derecho subjetivo que, como digo, tiene poco más de un año en esta comunidad autónoma, sea una realidad y que aquel, todos aquellos obstáculos que pueda haber eh, la institución en la aplicación de esta ley pues sean removidos por la misma. ¿no? Por lo tanto, nos íbamos en esa línea. También coincidimos en que mmm, no creemos que se pueda hacer una afirmación... eh rotunda de de que las dificultades del acceso de la población migrante a la vivienda sean simplemente por una cuestión de discriminación por origen por la condición de ser extranjero porque entendemos que hay causas socioeconómicas o laborales como puede ser la causa económica o la inestabilidad laboral que también afectan a otras personas que no son de origen extranjero, que puede estar en una de las causas por las cuales en ese estudio se aporta eh, esa presunta discriminación que entendemos que en algún, en algún porcentaje puede serlo por condición de origen, pero que entendemos que tiene una base más de tipo socioeconómico-laboral en el caso de que, bueno, ese estudio tampoco lo conocemos, pero que entendemos que pueden ser unas causas que tengan mucha trascendencia a la hora de arrojar los datos que el Grupo Irabasi eh, recoge en su enmienda haciéndose eco de ese estudio. Por tanto, nosotros creemos que ese trabajo ...trabajo que pide ⁇ en relación con la estrategia, estrategia ante rumores, son cuestiones que están ya saliendo en el carbón de convivencia. Por lo tanto, dejemos trabajar esa cuestión, que además ha salido ya en eh, las reuniones que se han producido. Yo creo que no hay ni que instar a que haya un punto nuevo, como plantea eh, desde el Grupo Municipal y el Grupo Socialista, porque ese es un trabajo que se está realizando por los agentes sociales en el carbón de convivencia y diversidad. Por tanto, nosotros lo que creemos que es importante es dar un paso más allá y decirle a la institución competente en, este, en esta comunidad, que es el Gobierno vasco, que aplique esa ley de vivienda. Que garantiza ese derecho subjetivo a la vivienda pública de alquiler, haciendo un poco eco del, de bueno de la intención que tiene el grupo Irabasi presentando esta enmienda y que efectivamente mmm, pues intenta remover todos aquellos obstáculos que impidan el ejercicio de este derecho subjetivo. Domay Canderea, turno ahora de los grupos no empezando por Podemos, señor Cerezuela. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, eh, normalmente suelo estar de acuerdo con el señor Fernández en casi todo lo que dice, digo casi todo. Pero hoy ha dicho algo con lo que no puedo estar en más desacuerdo. Cuando ha calificado a la discriminación a la población migrante en el acceso a la vivienda como algo mmm, sutil, subterráneo, tal. No, no, no es sutil. Es una barbaridad, es rescalado y está presente. O sea, no tiene nada de sutil, en absoluto. Dicho esto, Dicho esto. Bien, en el discurso político creo que todas y todos estamos de acuerdo en el, en el acceso y el derecho a la vivienda. Eso es así, o sea, ningún político, ningún partido político va a decir que tal o cual no tiene acceso a la vivienda. Evidentemente no, está recogido en la ley, es un derecho constitucional. Otra cosa es la realidad. Y en la realidad, lo que nos dice y lo que nos marca, es que el derecho a una vivienda a veces es directamente proporcional a los condicionantes sociales de las personas y esos condicionantes sociales, eh, señora Domaica, sí, claro que lo marcan eh, pues la capacidad adquisitiva, los condicionantes sociales y, por supuesto, eh, de dónde se viene y quién se es y, sobre todo, si desde ciertas actitudes eh, se señalan con el dedo. Eh, vamos a ver. El punto número dos de esta moción que presenta eh, Irabasi, además de la anterior de Antirrumores, creo que es absolutamente fundamental. El instar a este ayuntamiento a hacer más es absolutamente necesario y tiene que hacerse. Eh, ya no es cuestión de competencias, es cuestión de personas y ciudadanos. Y los ciudadanos, ningún ciudadano de un ayuntamiento puede ser ajeno a ese ayuntamiento. Y fíjense si hay condicionantes y diferencias, y me van a permitir un ejemplo gráfico muy claro, que el acceso a la vivienda, ese derecho del que los políticos, como he dicho antes, hablamos siempre y lo hablamos para su defensa, va en función de quién eres y no en función de tus derechos ciudadanos si uno o una tiene capacidad económica suficiente eh, y cuando digo suficiente digo alta el problema para acceder a una vivienda de alquiler o para comprar una vivienda eh, es bastante menos bastante menos que si eh, se coge por ejemplo pues una familia obrera donde el acceso a la vivienda eh, va a estar más complejo ya no digo nada de jóvenes, o pues que se quieren independizar y tal, con trabajos, que evidentemente eh, el sueldo es el que es. Ya no digo nada si además de eso eres eh, migrante. Ya no digo nada si además de migrante eres mujer, migrante con hijos. Es decir, la variabilidad del acceso a la vivienda va en función de esos condicionantes. Y es precisamente contra eso contra lo que tenemos que luchar. Por eso me parece de tanta importancia ese segundo punto de la moción de Irabasi. En cuanto al trabajo de, de, del, del grupo de antirrumores, pues evidentemente es que tenemos que trabajar y mucho, porque en esta ciudad, eh, desgraciadamente, desgraciadamente, en el pasado, se impulsaron esos rumores. Se impulsaron. Por último, eh, la enmienda que presenta el Partido Popular es que no recoge más que, que los planteamientos políticos, mm, sin más. Es, es un, un cor, corta y pega de lo que cualquier partido político diría en un momento dado. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la discriminación a la población migrante en el acceso a la vivienda. Y en cuanto a la enmienda del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, pues francamente me parece mucho más completo y mucho más, eh, yendo a cuál es la raíz del problema, me parece mucho más eh, clara eh, la de la Basí. Por tanto, y en principio, a falta de lo que se hable o dejen de hablar entre los eh, proponentes, eh, votaremos eh, afirmativamente a la de la Basí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted señor Cerezoila. Turno del grupo Ja Cebildu. Señor, señora, perdona. Bai. Lo... Bai. Eh, bueno, gustia di bueno, laburki egingo dut aurreki, aurretik argi utzi deralako ja gainean aukera ezberdinak, eh zuzenketa ezberdinen artean gainera eta eta guia izan da ustut. Oberena Isangolichatekela, transaccional batera iriste alto, y de la lógico ENA, mm, en causa e, Verdiña y Burus, y como cine, tamaña bueno, está aquí Tauquera, Geyegi, Kustenitudan, o retará el seco. E, como seguramente ustedes conocerán, nuestro grupo parlamentario, Euskele Bildu, sí fue uno de los grupos eh, que posibilitó la aprobación de la primera ley de vivienda aprobada en junio de, de 2015, una ley que desde nuestro propio grupo parlamentario se valoró muy positivamente porque se daba un primer paso para acabar eh, con el uso de la vivienda como bien especulativo y sobre todo porque por primera vez se reconoce el derecho subjetivo a la vivienda y además se regula este este derecho. Pero centrándonos rápidamente en la moción original, que entiendo que es la que. La que tenemos que tratar en este momento y posteriormente las enmiendas presentadas, pues como les decía, creo que en realidad estamos diciendo más o menos lo mismo. Podemos tener diferentes matices cada uno, pero más o menos lo mismo. Y lo que creo que deberíamos hacer, eh, entiendo que lo pedirán ustedes, pero es un intento de llegar a un, a un acuerdo eh, mínimo. Eh, es que es absolutamente evidente que no se puede permitir que exista ningún tipo de discriminación, pero ni en el acceso a la vivienda ni en ningún otro aspecto. Desde Euskal Herria Bildu, además, hemos puesto en numerosas ocasiones encima de la mesa las aportaciones que las personas eh, venidas de otras tierras hacen a nuestra sociedad. Y sin embargo, lo que la mayoría de las veces, en la mayoría de las ocasiones recibes, pues es precisamente dificultades para acceder al sistema. Eh, eh, no solo a, a la vivienda sino también al sistema educativo y demás por no por no dejarnos eh, no dejar de recordar por supuesto las espeluznantes campañas para desprestigiarles por el mero hecho de haber nacido en otro lugar. Cuando dice la señora Domaica que las cosas son evidentes, lo que se tiene que hacer desde el ayuntamiento, pues me gustaría que usted mirara un poquito atrás para saber lo que se ha venido haciendo, porque claro, una cosa es eh, pasar un poco de página, pero tampoco vamos a olvidar el recorrido. Eh, además, han visto, como decíamos, recortados sus derechos en, en el acceso a la salud y han tenido que vivir situaciones estigmatizantes en el ámbito educativo. Por tanto, es absolutamente evidente, como dice la moción de, de Ira, que no podemos dar la espalda a una parte de la sociedad ni mirar hacia otro lado en una situación que, desde luego, está viviendo. Son situaciones absolutamente injustas y hay que corregirlas. Por eso yo les decía que creo que debemos tomarnos un tiempo para encontrar una, un texto alternativo con las aportaciones de los diferentes grupos que han hecho eh, ustedes, diferentes alternativas. Porque si sí hay cosas curiosas, como decíamos, eh, yo señora Domaica entiendo que presenten una, una enmienda, pero ya que hablen de una ley aprobada que ni siquiera fue aprobada con sus votos y que además se ha recurrido al gobierno español, pues hombre, tiene, tiene tela, tiene tela. Ustedes utilizan la, la ley cuando... Cuando, cuando les viene bien en este ayuntamiento, cuando mientras ni siquiera fueron capaces de votarla en el Parlamento Vasco y además el Gobierno Español la ha recurrido. El, el otro día hablábamos del señor Urquijo, pues aquí tenemos otro de esos casos de injerencia por parte de, del Gobierno Español en las decisiones tomadas en Euskal Herria. Por tanto. Vamos a intentarlo, a ver si por parte del PNV y, y del Partido Socialista, que al fin y al cabo el Partido Socialista fue, votó a favor de esta eh, ley de vivienda, aunque no sé si ahora lo hablan tan claramente una vez que han llegado a un acuerdo de gobierno. Pero bueno, yo creo que lo necesario sería que llegáramos a, a un acuerdo y si no, en todo caso, nosotros desde luego estábamos de acuerdo con la moción original y la votaremos a favor. Es que recasco. Es que recasco. Suri López de Turno ahora de réplica para el grupo proponente, señor Fernández. Sí, eh, bueno, se me había olvidado hablar de, de las enmiendas presentadas. En, en este sentido, creo que la comentaba la señora López Aguestú y creo que todo el mundo estamos hablando de lo mismo. Creo que también el, el problema del acceso a la discriminación, del acceso a la vivienda, también viene motivado por temas estereotipos y también por temas económicos. Es que es todo uno. Y en eso sí, lo que, bueno, por, por mi parte no hay ningún problema en transaccionar. Eh, lógicamente a mí el, que sea a través del grupo eh, motor que se está desarrollando el primer plan de convivencia y diversidad o, di o directamente es un tema más técnico en el que yo lo, yo lo compro, o sea ese punto que, que se plantea en la enmienda de, del PNV, pero sí que en un segundo punto sí que me gustaría que, que apareciera lo de fomentar la vivienda pública, que sería nuestro segundo punto. Eh, con respecto o sea, sería el primer punto de la enmienda del PNV, bueno, el único, primero y único punto del PNV y Partido Socialista y mi segundo punto que sería el de fomentar la vivienda pública, sabiendo de que es una competencia, o, o la, las competencias municipales, vamos a decir, son mucho más reducidas, pero creo que muchas veces se, se, se nos ha para este grupo de vamos a intentar hacer algo por que tenga competencia de este ayuntamiento y hay cuestiones que, que, de vivienda que, que, son, que son correspondientes de este ayuntamiento y de sus sociedades como en Sánchez 21 Es la en la que me, me parece a mí. Aún así, yo la, lanzo esta, esta enmienda transaccional que creo que queda bastante claro. Si, si hace falta redactarla, se redacta, que sería el, el punto de, de, del Partido Nacionalista Vasco y, y el segundo punto nuestro. Con respecto a la enmienda del Partido Popular, sin estar en desacuerdo, pero señora Maica, yo lo que planteo es que al final aquí lo que hemos eh, planteado son eh, acciones que pueda hacer este ayuntamiento y, y por lo tanto, pues el trabajo que se, se tiene que hacer y el objetivo que quería realizar con esta moción no solo era abrir este, este debate que parece que, que cuesta, ¿no? porque eh, hay mucho, muchos eh, resquemores y. puedo eh, por sacarlo. Pero al final hay que sacarlo de una vez por todas y, y afrontarlo ¿no? con, con garantías. Desde nuestro punto de vista, es que si no, no hubiéramos avanzado en ningún tipo de, de aspectos ni de igualdad, ni de, ni de igualdad de género, ni de igualdad cultural. Por lo tanto, si no se sacan a debate cuestiones que, que están en la sociedad y que están pa patentes. Tanto nuestra postura con respecto a los puntos del Partido Popular sin estar de desacuerdo es la cuestión esta que nos parece que uno no es lo no está el gobierno vasco pues son medidas de por vamos estar por estar que no que está bien ¿no? que no digo no pero estar y la, el primer punto es de la, de la creación de los derechos humanos que está muy bien recogerlo pero no es que Creo que el, el, el motivo de esta moción era tener algún tipo de acción concreta de, por parte de este ayuntamiento. Por lo tanto, desde nuestro punto, y se podría redactar, pero creo que queda bastante claro cuál sería la votación, sería incorporar el punto de, de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y nuestro segundo punto, que se, es de fomentar la vivienda pública de este ayuntamiento. Es lo que, por lo menos desde mi, punto, desde, desde mi grupo, se plantea para, para sacar esta toalladera, porque creo que estamos todas y todos hablando de lo mismo. Muchas gracias, señor Fernández. Turno ahora de los grupos enmendantes, empezando por el partido de Tabasco. Bueno, yo sí que creo que bueno, es más, yo creo que es alegrarse, ¿no? Que todo el pleno municipal, en este momento, por lo menos, eh, tengamos la sensibilidad de darnos cuenta de lo que está pasando y que exima bueno, pues yo creo que ya hemos tra trabajado tanto en los cargones de convivencia, que también quiero dar las gracias por todo el espíritu que ha habido siempre por parte de los grupos ¿no? en el trabajo, incluso en las últimas eh, semanas, pues con diferentes estrategias también para hacer el plan de convivencia, que yo creo que ha sido también un esfuerzo hacia los grupos. Eso por un lado, es verdad, o sea que en esa filosofía estamos, pero es, y, bueno, esto es lo que hemos querido, es bueno, pues un poco mejorar, y si entre de lo posible, también con el aspecto técnico, porque nos decían, bueno, que lo que usted decía no era un tema de antirrumores, sino que era un tema de programa. Y demás, ¿no? entrando en esas disquisiciones técnicas. Pero sí que es verdad que también el segundo punto que usted habla habla de una competencia que no es municipal, que es que de es del gobierno vasco. Entonces siempre nos pasa lo mismo: es decir, que aquí el, el, competente y como el competente es el gobierno vasco. Entonces a usted ahí pone en su segundo punto que es un tema de vivienda municipal. Y estas viviendas municipales ya no existen. O sea, las viviendas municipales para este momento existen son para otros recursos, eh, bueno, pues como por ejemplo recursos eh, para el tema de, de inclusión y servicios de inclusión que le contestará el, el señor López de Entonces yo creo que cada uno capaz esos zapatos, o sea, cada cual a lo suyo. Entonces, claro, decirnos en este momento que tenemos que hacer algo que no nos toca hacer y encima hemos llegado a un acuerdo en el tema de social, ¿no? Que cada uno haga lo suyo y por fin nos hemos alegrado toda esa buena noticia, meternos otra vez en otra, en otra competencia que no es nuestra, pues es liarlo más. Entonces, nosotros lo de que aparezca la palabra municipal, pues la verdad es que nos coge un poco en ese, en, ese segundo, en ese segundo punto. Por lo demás, bueno, yo creo que si sí. nosotros nos mantendríamos en nuestra, en nuestra postura, si no se quitaría esa palabra municipal por lo menos, o sea, que lo que sea. Y luego eso, pues comentarles, ¿no? Yo creo que estamos trabajando, eh, yo creo que en la buena línea con el tema de antirrumores, yo creo que sí que es importante eso, establecer ya y sobre todo actuar en un determinado barrio, yo creo que sí que es importante, y bueno, y ahí pedir lo mismo que hablábamos, ¿no? Los de Cargunes, pedirles sus apoyos y a todo el mundo que podamos ver cómo se hace antirrumor y demás, me ¿no? pues poder seguir trabajando con ellos. Gracias. Gracias, Ana Turno del Grupo Popular, señora Domaica. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, nosotros insistimos en nuestra enmienda. Eh, quien ha planteado eh, la cuestión de fomentar la vivienda pública es el grupo proponente. Y creo que es evidente y todos conocemos cómo el fomento de la vivienda pública no es una competencia de este ayuntamiento, que además no tiene ni las herramientas para poder gestionar, ni no tiene parque público, y por, ni empresas que puedan gestionar. El, alquiler, el derecho al alquiler que, que proclama la ley de vivienda, la ley vasca de vivienda. Por lo tanto, lo que estamos es enfocando el planteamiento del Grupo Irabasi a la institución competente. Nosotros nos llama la atención que nadie ponga el acento en el Gobierno vasco, que es quien tiene en sus manos la capacidad para gestionar lo que pide Irabasi en su punto número dos, que nos parece importante, es decir, que se fomente la vivienda pública en igualdad de condiciones de todo tipo. O sea, nosotros creemos que no hay que hablar solo de una discriminación, puede haber múltiples discriminaciones. Y, y yo creo que el trasfondo de la cuestión que está va a seguir al pleno de hoy es más que una, una, una cuestión socioeconómica y laboral, más que discriminación por origen, que también se puede producir, entonces no lo estamos negando. Pero yo creo que al final, si alguien no puede acceder a una vivienda, muchas veces es por falta de eh, capacidad económica o por una inestabilidad laboral que en el mercado privado pues los propietarios de viviendas o las agencias inmobiliarias no quieren asumir riesgos, por lo tanto creo que hay una incidencia económica, social y laboral muy importante en los resultados que arroja ese estudio de esos racismos sin perjuicio de que no negamos que se pueda producir también algún tipo de discriminación por origen, pero creo que en, en el acceso a la vivienda hay dificultades por las personas independientemente de su origen porque tiene mucho peso la cuestión económica, social y laboral. Y nosotros, sin más, lo que pedimos es que, se, eh, que sea el Gobierno vasco quien se implique en la aplicación de la ley de vivienda del Gobierno, Vas del Gobierno vasco, porque es una ley que está en vigor, independientemente de que nuestro grupo no la aplique al Parlamento, como es público notorio y conoce todo el mundo. Pero porque no nos guste a nosotros la ley que se aprobó en el Parlamento vasco, no vamos a decir que no se aplique esa ley. Sería una incoherencia, señor Europea Asturias. O sea, nosotros no sacamos pecho una ley de vivienda que no hemos aprobado. Lo que decimos es que se aplique y que en esa aplicación... El Gobierno vasco esté vigilante, es que es el Estado de Derecho, a nosotros no nos hubiera gustado otra ley de vivienda, no le estoy diciendo que nos guste esa ley de vivienda. Al Gobierno vasco, al, al Gobierno del señor Urcuyo tampoco le gustó y la voto en contra, pero eso no es Óbice para que se cumpla, porque es una ley que está en vigor. La sacaron ustedes con Bildu y creo que con un PID. Y NVPP votamos en contra. Lo sabe todo el mundo. Pero las leyes se cumplen, nos gusten o no nos gusten. Y lo que apelamos es a que una ley que está en vigor se cumpla y se haga efectivo ese derecho a la vivienda que ha recogido ahí, en concreto al, al, al alquiler, y que se haga en, con criterios de igualdad. Y que si el Gobierno vasco, eh, en esa ejecución de esa competencia que tiene atribuida por el Estatuto de Autonomía, pues que intenta remover los obstáculos que vea a su alcance. E ese es el planteamiento que hacemos, que es aplicación pura y dura de la legalidad y de las competencias que tenemos las diferentes administraciones en el País Vasco. No es más que eso. Es que ricasco, don Mike Turno ahora del Grupo Podemos, señor Cerezuela. Gracias. Pues no sé si le voy a chafar el discurso a alguien, pero entrando en el tema de que nos compete, que nos deja de competir, como se diga, vamos a ver... Lo digo de memoria, partida para alquiler social de seiscientos 600.000 euros, ejecutado, cero. ¿Compete o no nos compete? No sé si os he chafado el discurso, lo siento. Vale, eso por un lado. Por otro, estoy de acuerdo en que es algo mucho más complejo. Estamos hablando de discriminación y discriminación en general hacia colectivos de personas migrantes que llevan muchas cosas apareadas: discriminación en la escuela, discriminación en el barrio, discriminación por, eh, por temas de religión, discriminación por temas de incomprensión, discriminación cultural. Pero es que de lo que queremos hablar es precisamente de lo contrario. O sea. Estamos trabajando en el Carbunes Esogunes y en participación y en mil historias, en integrar. Y me dice la señora Domaica, como ha dicho, lo de eh, asumir riesgos. Asumir riesgos, esos riesgos eh, vienen asociados a un miedo, a un miedo al que es diferente. Miedo que, por cierto, eh, su partido en el pasado fomentó. Por ejemplo. Es decir, es hora de dar un paso más allá. Eh, cuando, la... cuando nos dicen desde el Partido Nacionalista Vasco que claro que es que eh, lo de si quitarlo de municipal o no, yo aquí leo literalmente el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gastís insta al Gobierno Municipal a fomentar la vivienda pública como herramienta de igualdad de oportunidades para todas las personas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está lo que no se puede o se puede dejar de hacer? O sea, insisto, hay una partida aprobada el año pasado de la que se ha ejecutado cero euros, cero. Y hay iniciativas, creo que, como nos descuidemos de todos los partidos de este pleno, ¿eh? en cuanto a eh, integración y, y de la población migrante. Yo insisto, o sea la moción eh, original. Eh, diraba así, es que me parece perfectamente lógica y perfectamente ajustada a lo que hablaba al principio de mi intervención anterior, al derecho a la vivienda de todas las personas. Y o nos lo creemos o no nos lo creemos, o no lo creemos literalmente, o vamos a ser eh, nosotras y nosotros los que empecemos a poner extraños condicionantes que no se ajustan a ese derecho. Gracias. Gracias a ustedes señor Cerezuela. turno para finalizar del grupo de H. OH Bildu, señora Bai, mi esker. Eh, bueno, lehen esan duen moduan, nik uste aukera dagoela zerbait egiteko guztion artean, eta ez dakit, ez dakit eh, naia hor dagoen edo azkenean bakoitzak daukala, ba hori, e, Seguntze erakunderi buruz egiten dugun, ba, pausu bat ematen du edo ez du ematen, oza, sea, al final ez Eh, que a veces tenemos la piel muy fina según a qué institución se toque o no, o si suena crítica o no, lo decía el señor Cerezola ahora, pues hay partidas que efectivamente están a cero euros, concretamente esa, entre otras, por cierto. Pero eh, al final yo creo que, que se podía llegar a un acuerdo, que parece que no, no es eh, posible, pero sería lo lógico, porque todos estamos diciendo lo mismo, aquí es eh, un poco querer acordar o no querer acordar. Y de todas maneras, señora Domaica, ya sé que no lo votaron eh, a favor en el Parlamento, doy por hecho que no les gustó, efectivamente, y doy por hecho, de hecho, que no les gustó porque han recurrido desde Madrid. O sea, es tan claro como eso. Ustedes utilizan la ley, pero es que mientras la están recurriendo. No, no, que se que se desarrolle la ley, pero mientras ponemos el recurso, hombre, ese discurso. Eh, Permítame que es un poco irónico, por lo tanto está claro lo que hicieron en el Parlamento, está claro lo que hacen desde Madrid para cuando no les gusta una decisión tomada en una institución de Euskal Herria y es lo de siempre. Pero vamos que lo utilicen ahora para una moción me parece, pues como decía un tanto irónico. Por lo tanto yo les insto a que si lleguen a, a un acuerdo eh, las partes enmendantes y la parte de la de la moción original. Y si no, bueno, pues tendremos que votar en contra de alguna de las enmiendas o abstenernos en todo caso. Es que recasco. Es que recasco Suri, señora López de Averasturi. Procedemos a la votación, a la votación de, de esta moción. Tenemos dos enmiendas a la totalidad. Si bien el debate hemos adelantado la, la intervención de los grupos socialista y nacionalista. En el debate de la votación, la votación se hará por orden de presentación. En este caso, primero la del Grupo Popular, posteriormente la del Grupo Nacionalista Socialista, y finalmente, si procede, sería la moción de presentada por el Grupo Irabazi. Por lo tanto, sometemos a votación la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Votos a favor, votos en contra. Queda, por lo tanto, rechazada con los votos favorables del Partido Popular y el voto contrario del resto de grupos de la corporación. Ahora procede la votación de la enmienda de totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se produce, por lo tanto, un empate en la votación. Perdón, perdón. Vamos a repetir la votación, pero que es que además a ustedes les falta un concejal hoy. entonces creo que no se haría en todo caso empate. De todas formas, si no les importa, repetimos la votación para que tenga yo claro el resultado de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Vale, queda rechazada con los votos contrarios del de Grupo Popular y el Grupo Podemos, el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, y eh, la abstención de H. Bildu e Irabasi. Y ahora procede la votación de la moción presentada por el grupo Irabasi. Votos a favor. Votos en contra. Queda por lo tanto rechazada con eh, los votos favorables de H. Bildu, Irabasi, Podemos y los votos contrarios del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Pasamos, si les parece, yo no sé, señora Lacunza y señor González han acordado un texto al respecto de la moción eh, sobre el VIAP. Eh, sí, hemos acordado un texto, entonces está imprimiéndose ahora mismo y tiene que ser cuestión de un segundo. Bueno, pues si les pero, parece, seguimos con el debate pero, plenario y, y luego pues, ya votamos los siguientes puntos. Yo por el turno popular que está esperando fuera, si pudiese confirmar que está, que está ya para entrar por la puerta... El turno popular de la moción sobre el viaje está esperando fuera. ¿Qué han quedado fuera? Bueno. Otra moción más. Esperamos un minuto a ver si llega el texto y si no tendríamos que seguir con el pleno. ¿eh? Creo que no, no todos los grupos tenían el texto, por lo tanto, ha, habrá que leerla, habrá que leerla y, y paso, por lo tanto, a leerla. La moción transaccional de los grupos Irabasi, y Bildu-Gasteiz, Podemos y Partido Popular, a petición de las juntas administrativas afectadas por la construcción del dique del río Zaya y el VIAP primer punto dice: el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta a Asprilur a suspender el desarrollo del VIAP en los términos planteados actualmente, estudiando alternativas que no ocupen terrenos inundables dentro del perímetro del área aeroportuaria. Segundo punto: el pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno vasco y a Asprilur a realizar más inversiones en los polígonos industriales de Vitoria Gasteiz y del territorio histórico de Álava, ya que son áreas muy importantes de actividad económica y empleo justificado por el peso industrial que tiene vitoria y álava en la comunidad autónoma vasca y su potencial crecimiento. el tercer punto dice el pleno del ayuntamiento vitoria gasteiz insta a la ponencia de revisión del plan general de ordenación urbana a revertir la clasificación de suelo urbanizable sin determinación a suelo no urbanizable a la zona delimitada en su día para el desarrollo del viap promocionado por esprilur. el cuarto punto establece que el ayuntamiento vitoria gasteiz instaura a suspender la ejecución del proyecto de defensa contra inundaciones del río Zaya a su paso por el aeropuerto de Foronda en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. En su lugar, y en caso de ser imprescindible, promover la defensa contra inundaciones que plantea el proyecto de vial estructurante del aeropuerto Vitoria-Gasteiz diseñado por AENA y C una vez realizado el punto 3A, adoptar junto a los concejos implicados las medidas necesarias en el río Zaya para que dejen de producirse los desbordamientos que periódicamente afectan a sus fincas ribereñas. Atendiendo siempre a criterios legales y medioambientales. Bien. Todo el mundo tiene, por lo tanto, copia de esta enmienda transaccional. No sería moción, sería enmienda transaccional. Y en esto. votar por puntos o tenemos que votar el paquete entero? Se, so se solicita la votación por puntos en este. Por nuestra parte, lo que digan... No hay posibilidad de votar por puntos para reforzar alguno de los acuerdos. Muy bien. Por lo tanto, procede la votación eh, en bloque de la enmienda transaccional presentada por los grupos anteriores. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, del Grupo de H. Bildu, del Grupo Podemos, del Grupo de Irabasi y el voto contrario del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Agradezco la presencia del turno popular en el día de hoy y también les deseo unas felices Navidades. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el noveno sobre gestión de residuos, presentada por el Grupo Podemos. Señor Hinojal. Sí, muchas gracias, eh, señor alcalde. Bueno, traemos esta esta moción, eh, primero reconociendo que sabemos que se está trabajando desde la Diputación en el nuevo plan de residuos eh, para los siguientes años, con lo cual no. Pues es un argumento que no, que no me saquen porque ya lo sabemos. Pero sí que creemos eh, que, que, bueno, que el tema de la limpieza y recogida de residuos es importante. No es una emoción que hayamos eh, movido únicamente desde, desde el grupo municipal, sino que desde un colectivo social en el que participamos de manera activa, se sabor, que creo que además les enviaron un mail a todos ustedes intentando que esta moción fuera fuera más plural eh, nos trasladaron la inquietud y nosotros hemos decidido llevarlo llevarlo a pleno. Ya digo, hace creo que el viernes mandaron un mail a, al resto de a, a los grupos para, para que intentáramos mover esto entre, entre varios, que no fuera un tema de, de partido. Eh, Intentaré explicar la moción en sí. Como ya, como ya digo, la limpieza y recogida de, de la ciudad, de limpieza y recogida de, de residuos, es importante para, para la ciudadanía. ¿Por qué? Primero, porque tiene que ver mucho con los hábitos de cada uno, todos en mayor o menor medida eh, generamos residuos y los tenemos que gestionar de manera de manera correcta eh, y por qué también porque tenemos los objetivos de 2020 que nos dicen que tenemos que llegar a un 50% de reciclaje para, para ese año actualmente la ciudad eh, bueno tal como mide sí que es verdad que tal como se mide a nivel europeo nosotros no tenemos una referencia clara porque dejamos de ese tanto por ciento fuera los, los garbigunes y alguno más pero estamos lejos de conseguir ese, ese objetivo eh, desde Podemos creemos que ese objetivo no se puede conseguir únicamente con campañas periódicas, que no, no las descartamos, campañas informativas periódicas. Lo que creemos que hay que hacer es implicar de manera activa a la, a la ciudadanía. Eh, por eso creemos que la mejor manera de pasar de ese 30 y algo, 28% de reciclaje que tenemos en la ciudad al, al 50% es necesario. Un empujón. Es necesario tener un empuje. No, vaya, no, no vale únicamente con la pedagogía. Necesitamos implicar de manera mucho más activa a las y los y los gastristarras. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque es la propia directiva marco la que recoge que eh, es la ciudadanía. Eh, perdón, la que sigue compromisos a la ciudadanía para conseguir los objetivos los objetivos marcados. Eh, por eso nosotros tenemos una, una moción, que básicamente es un tema de, de participación ciudadana, donde intentamos poner sobre la mesa dos puntos. intentamos y necesitamos a que los que los aprueben. básicamente uno es eh, abrir un proceso participativo en la ciudad con suficientes, eh, con suficientes eh, condiciones y garantías para que sea llevado de la, de la mejor manera posible y que acabe una consulta popular para que entre, entre todos y entre todas pongamos encima de la mesa cuáles son las diferentes eh, maneras de la recogida y gestión de residuos todas las diferentes. Eh, y que sea Vitoria la que en su conjunto consiga aprobar y consiga decidir de qué manera quiere, quiere gestionar su, sus residuos. Y no simplemente un compromiso formal, sino también eh, pedimos un compromiso a nivel presupuestario. Creemos que las consultas, evidentemente, tienen, que llevan, eh, tienen un coste económico, un coste que debe ser asumido porque es una inversión, no es un, no es un gasto. Eh, y por eso nos eh, instamos o creemos que el Gobierno Municipal en, sus en su proyecto de presupuestos debe... Eh, debe recoger una partida específica para este para este para este tema eh muy, desde que empezamos a hablar de ordenanzas fiscales siempre hemos dicho que el sistema de recogida de residuos no lo creemos que es correcto creemos que hay que dar pasos creemos que hay que ser imaginativo y creemos que hay que contar con la con la sociedad civil Eh, el movimiento se a vos, nos lo ha hecho saber. Nosotros lo hemos traído, lo hemos recogido en esta, en esta moción e instamos al resto de grupos a que la apoyen, la enmienden apoye, o la, la intentemos sacar adelante con la participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor hinojal Turno del grupo Irabasi. Sí, me bueno, en primer lugar, lógicamente, la gestión de los residuos es uno de los pilares básicos de la política medioambiental de las entidades locales, tanto por su impacto sobre la economía, la salud y el medio ambiente, como por resultar un importante yacimiento de del empleo verde. Con, con este espíritu, ya hace dos plenos, eh, nuestro grupo presentó una moción al respecto que, que fue aprobada por unanimidad, una moción que iba en el sentido eh, en un sentido parecido al que hoy nos no la traslada el, 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 el grupo proponente, perdón, y simplemente por recordar esos dos puntos: iniciar un diálogo politico, político, técnico y ciudadano con el objetivo de establecer un plan integral de gestión de residuos y establecer en dicho plan los principios de jerarquía de residuos y de economía circular. Por lo tanto, eh, bueno, pues en, en esa moción, esta moción que hoy traemos, eh, se enriquece con ese proceso participativo en el municipio que concluya con una. Consulta ciudadana, sobre todo enfocada al tipo de recogida que realizamos y a presupuestariamente. No hemos querido eh, enmendarla porque creemos que enriquece la, la, la moción o los acuerdos llegados por unanimidad en, en, en hace dos plenos, concretamente. Y, como no, vamos a dar nuestro voto positivo, nuestro voto a favor de eh, a esta enmienda, porque consideramos que es un, un apéndice muy positivo de, de la que se presentó hace dos plenos. También eh, se, se nos asegura desde el grupo técnico que en el proceso de redacción del nuevo plan realizado por la Diputación, se contempla un proceso participativo, pero ¿acaso en algún momento vamos a tener eh, información por parte de la Diputación eh, de qué sistema recogida tenemos que, que hacer? Ya estamos entrando en el 2017, eh, los acuerdos o los objetivos 2020 están a la vuelta de la esquina y, lógicamente, todo esto nos hace, después de toda la insistencia que hemos tenido en diversas eh, comisiones, en muchas comisiones con diferentes concejales delegados, eh, exigiendo y pidiendo información sobre este aspecto. De momento, seguimos en, en, en esa, lo que nosotros consideramos eh, desinformación ¿no? que, que tenemos eh, con ese plan de, de residuos. Por, por lo tanto, nosotros vamos a pedir que se nos eh, dé toda la información posible, que, que se ponga en marcha y com que comience ese proceso de discusión y debate de forma paralela a la redacción del nuevo plan por parte de la diputación, ya que los objetivos eh, son claros, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a la enmienda original, podemos a, a favor y sí que vamos a dejar ese, ese recado de que tenemos que seguir o tenemos que pedir más información y sobre todo que se empiece ya con ese plan de residuos que una y otra vez se nos argumenta que se está trabajando desde la diputación. Casco, Fernández Jauna, turno del grupo socialista, Canto Cantuandera. Ay, es que Ricasco ya una. Yo eh, voy a ser muy breve. Sí que es verdad eh, lo que decía, comentaba el señor Fernández, que el tema de la gestión de residuos es probablemente uno de los eh, pilares del, del futuro para evitar eh, dañar mucho más este, este planeta en el que vivimos y que probablemente lleguemos algo tarde ya. Pero eh, también es verdad que... Se, se está trabajando desde, desde diputación incluso creo eh, si estoy equivocada si me puede pido que se me corrija por favor que la propia el propio plan de la, de la diputación ya prevé un proceso eh, participativo y nada más por mi parte en este primer turno gracias señora canto una, bien pues el señor Hinojal ha, comentado, ha comenzado diciendo que, eh, que ya sabe que, que se está elaborando un plan eh, territorial a nivel de, de Álava y que no le comentemos eso porque ya lo sabe. Pues se lo voy a comentar. Claro, es que eh, va todo unido, porque si pues no, pues no, no, no introduzcan esta moción en el Pleno, ¿no? ¿Qué diría aquel? Bien, pues sí, es que es así. El, eh, esta competencia es de la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Álava. Está realizando la elaboración de este plan en colaboración con nosotros. Lo he dicho ya, lo, lo dije en el anterior pleno, lo dije en, una, en varias comisiones de medio ambiente. Y eh, los técnicos municipales están colaborando con la Diputación Foral de Álava en este ámbito de manera muy estrecha. Es más, se prevé eh, una, un proceso participativo para la elaboración de ese plan en el cual eh, se va a contar. Eh, con todo el mapa de actores que tengan influencia en el mundo de los residuos, o en el ámbito de los residuos, mejor dicho. ¿no? Eh, también a ser o sabor, eh, se les va a invitar a todos aquellos que tengan algo que, eh, que decir en este ámbito. Y eh, ese proceso se va a diseñar, según tengo entendido, en los próximos días. Eh, el presupuesto necesario para este proceso participativo ya lo tiene contemplado la propia Diputación Foral de Álava en el presupuesto correspondiente a la elaboración de, de ese plan. Eh, por lo que eh, vamos a ir por partes. Es decir, para elaborar el plan eh, territorial de, de Álava en, eh, en el ámbito de residuos va a haber un proceso participativo. el cual va a ser eh, y está presupuestado por la Diputación Foral de Álava. Otra cosa será más adelante, una vez que haya eh acciones concretas en ese plan territorial, si veremos aquí en colaboración con el servicio de o el departamento de el servicio de de participación ciudadana, si tendremos que hacer en algún punto concreto algún eh, eh algún proceso participativo o para las acciones que se vayan a llevar a cabo. Eso lo tendremos que ver una vez que tengamos lo que es el plan y con eso no habrá ningún problema. Ahora, así de entrada, de repente, que se nos diga que tiene que haber una consulta sin saber sobre qué, tan siquiera qué planteamos en esa consulta, qué, vamos a, eh, qué, qué, qué se puede eh, desarrollar, quiero decir que, que primero eh, lo que desde el equipo de gobierno vemos es que se tiene que ir por partes. Plan Territorial de, de Araba en ese ámbito para su elaboración el proceso participativo que le estaba comentando ver en qué concluye ese, ese plan territorial y en ese momento con las acciones que nos corresponde hacer con los retos que tengamos encima de la mesa pues eh, eh, ver eh, qué clase de procesos participativos podremos desarrollar en el ámbito de nuestros el cargunes o en otro ámbito quizás más amplio que en los que pueda haber más agentes, pero eso tendríamos que ver ya con las acciones eh, concretas por tanto esa es la, la postura que, que mantenemos desde nuestro equipo, desde, desde el equipo de gobierno. Es Escaricasco, soy Prusilla jauna Turno del Grupo H. No desea intervenir. Turno del Grupo Popular. Señora Comerón. Sí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues eh, efectivamente eh, ya se ha hablado mucho al respecto de esto, en, tanto en comisiones como en plenos, de que efectivamente la gestión de los residuos es una de las cuestiones eh, principales dentro de la labor de medio ambiente de, del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que el, el, nuestro plan terminó en el 2015 y que con, la, con el cambio normativo ahora es la Diputación quien tiene que liderar este, este proyecto. Pero, como bien decía el señor Prusilla, se ha hablado en muchas ocasiones de esto y usted mismo ha ido dando cuenta de que se está avanzando en el en, 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 en diputación sobre esta cuestión, sobre el plan de todo el territorio en el que se incluye evidentemente a a Vitoria y que los eh, técnicos municipales están trabajando de forma muy directa. Eso también se dijo exactamente hace ya varias semanas, incluso meses. Y lo que dijimos entonces y lo que pedimos entonces es que se trasladara también parte de ese debate eh, a los grupos municipales. Igual todavía no está lo suficientemente maduro como para abrirlo a asociaciones, pero sí pedimos que esos borradores que, en los que se estaba trabajando, que esos indicadores que se tenían. Y que podíamos ir haciendo ya nuestra propia evaluación del plan que sí hicimos nosotros y que sí gestionamos nosotros, que todo eso se pudiera ir trabajando. Y, y el Gobierno dijo que sí, que se comprometía a hacerlo. Y bueno, pues vemos cómo ha pasado el tiempo y todavía no, no se ha hecho esa, esa labor. Y volvemos a insistir en esta, en esta cuestión para que efectivamente el Gobierno traslade eh, esos borradores o esa información previa o esos indicadores previos eh, para que podamos bueno, pues ir trabajando en el, en el Ayuntamiento también desde el resto de los grupos y entiendo que el grupo de residuos puede ser el foro adecuado para ello, pero evidentemente será el Gobierno quien, quien decida dónde se puede tratar mejor. En cuanto a la, a la moción, eh, por, esa, por todas estas cuestiones, bueno, eh, a mí me parece muy bien que se traiga este debate y que se vuelva... A, a plantear, pero también coincido con que cerrar ya que tiene que ser una consulta ciudadana cuando tenemos un, una ordenanza que nos hemos dado que bueno pues que hace que una consulta ciudadana tenga un trámite muy complicado y sin saber todavía cuál es la, la, la cuestión en sí que se puede trasladar en una consulta ciudadana sabiendo que hay un proceso participativo previsto en, en la elaboración de, del plan. Pues eh, no lo acabo de ver del todo, y tampoco eh, esa frase que es, que, es, que es muy abierta: eso de en el proceso participativo se incluirán todas las opciones de recogida de residuos, casi casi como si esto partiéramos de cero en esta ciudad, como si no tuviésemos ya todo un sistema de, de, de plantas de reciclaje, de, de, bueno, de recogida de neumática y otro montón de cuestiones que, desde luego, no se pueden borrar de un, de un plumazo. No obstante. Nosotros nos vamos a abstener en, este, en esta moción, eh, entendiendo que el Gobierno Municipal tiene que cumplir su, su acuerdo de traer el debate a, al, al Ayuntamiento, que ese debate tiene que ir unido sí o sí al trabajo de participación ciudadana para que los eh, vitorianos que quieran participar de esta cuestión... Eh, puedan participar y además en el momento en el que estamos sabemos que es fundamental implicar en todo lo vinculado a la, a la recogida de residuos, a la generación de residuos, a la, al reciclaje de esos residuos a los ciudadanos que ahora más que nunca lo, lo necesitamos y por lo tanto el proceso participativo tiene que ir en esa doble línea, conseguir información, conseguir implicación de los, de los ciudadanos y también poder eh, unirles a, a esos objetivos eh, para el 2020 en los que vamos a, a trabajar. Pero, insisto, me parece que queda muy encosetado el planteamiento literal que se plantea en la, en la moción y apoyando un poco la filosofía de fondo, pues queremos abstenernos para, para seguir trabajando en ello. Gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Turno, segundo turno. En este caso, para el grupo proponente, señor Hinojal. Muchas gracias. Intentaré ir por orden contestando alguna de las preguntas o de los problemas que han planteado. Evidentemente, contestando al señor Fernández, es un, creemos que es una moción que refuerza, que nunca sustituye, ni, va, ni pretendemos eh, quitar otras mociones anteriores. Creemos que refuerza y que, y que apuntala a lo que eh, en muchas otras mociones y en muchos otros debates hemos podido defender, tanto usted, usted como yo. Eh, a la señora Canto, que también ponía en duda el tema del proceso participativo, bueno, hablamos de los procesos participativos en juntas. Creo que en el último pleno tradicional de juntas generales habló de, de este tema, creo que fue en ese. Eh, y dijeron, llegaron al acuerdo que, que el plan de residuos tenía que estar en los primeros seis meses del año 2016. Eh, ¿A qué espera la diputación para comenzar el proceso participativo? O un proceso participativo es informar a los agentes sociales y decirles cuál es, el, eh, cuál es el proyecto y que no puedan incidir o cambiarlo. ¿A qué esperan a ponerlo a ponerlo en marcha? ¿Va a perder Vitoria y sus ciudadanos y sus agentes sociales la oportunidad de decir algo hacia este plan porque Diputación va a esperar a hacer una reunión? La pondrá muy bonita, seguramente en el Europa, y explicará todo eh, a la gente y no dejará de incidir. Ese es el proceso participativo al que les va, les va a invitar. En seis meses no va, no va a dar tiempo a mucho más. O se ponen las pilas ya, o es imposible, o somos responsables y lo hacemos desde, desde Vitoria, para que no solo el grupo, los grupos municipales, sino que sea Vitoria la que decida que, qué opciones tiene. Y con esto quiero, quiero recoger el guante que ha lanzado la señora Comerón, que habla de este proceso participativo, que da todas las opciones de recogida. Pero es que la frase siga, recogida de residuos domiciliarios que garanticen la recogida selectiva en los, marge, en, los, en los márgenes que marca la directiva Marco de Residuos. Básicamente es ver todas las opciones y con todas las opciones que sea la ciudad. La ciudadanía, la que pueda decidir entre las que le me parezcan parezcan mejores. No negamos que hasta ahora eh, no haya unas opciones, algunas mejores y otras peores, y algunas malas en sí. Eh, pero la frase no, no echa nada hacia atrás, no mira hacia atrás. La frase no, no quiere decir que nada de lo que se haya hecho esté mal, ni que no, no tengamos nada. Simplemente creemos que para poder. Decidir, no elegir entre opciones que dan los equipos de gobierno, sino que para poder decidir hay que ponerlo todo encima de la, de la mesa y que sea Vitoria la que, la que decida. Y solo creemos que mediante un proceso participativo, donde sean los agentes sociales y la ciudadanía la que eh, lleve la voz y que al final tiene que acabar sí o sí en una consulta, porque es como realmente se ven las cosas y se deciden las cosas importantes. Lo mejor para opinar, para saber la opinión de la gente es preguntarle y que vote. No hay ningún problema en que vote la gente, por eso tiene que acabar en una consulta y por eso lo cerramos a la consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Por parte del Grupo Irabasi no desea intervenir, por parte del Grupo Socialista, señora Canto, sino sí, Simplemente eh, por matizar que yo en ningún momento he puesto en duda el proceso participativo. Simplemente me he referido a que en el plan de la Diputación. Se prevé un proceso participativo, se contempla la posibilidad de un proceso participativo. Yo no voy a poner en duda procesos participativos, vamos, desde, desde mi punto de vista. Y nada más, simplemente era para aclarar eso. Es que recasco, Canto Andrea Señor Prusilla. Sí, es que recasco. Se parte de aquí de unos apriorismos que yo no sé muy bien si tienen un fundamento, digamos, de base, me explico. Se pone en duda el proceso participativo que vaya a hacer la Diputación Foral de Álava, no sé en base a qué exactamente, eh, se pone en duda que, eh, que esto tenga que ser un plan territorial de todo Araba, porque se quiere que nosotros a nuestro aire le digamos a la Diputación Foral de Álava, no, no, ahí os quedáis con vuestro proceso participativo, nosotros en nuestro municipio vamos a hacer hasta una consulta, todavía no sabemos de qué, pero vamos a hacer una consulta yo creo que eh, tenemos que tener tenemos que tener primero eh, cierto respeto institucional hacia las cosas eh, que cada institución está haciendo y cuál es su marco de competencia y si está elaborándose un plan eh, un plan territorial en el ámbito de residuos en el que nos han pedido colaboración y eso se está haciendo en el ámbito técnico en el que eh, se tiene establecido un proceso participativo y eso se va a hacer y en el que estamos diciendo desde el equipo de gobierno que habrá que ver en qué concluye el plan territorial de residuos, en caso de que eh, tengamos que implementar alguna acción concreta, que igual no puede gustar a todo el mundo, a toda la ciudadanía, habrá acciones que no serán cómodas. Entonces, habrá que ver eh, si tenemos que implementar algún proceso participativo. Yo no sé qué problema se ve a eso. Digo, haciendo eh, eh, hincapié en lo que usted decía, de que no sabe qué problema se ve a lo que ustedes eh, proponen. Yo tampoco veo qué problema se ve a lo que se está realizando y si tiene previsto realizar. Entonces, esos apriorismos de que parece que queremos eh, o que se quiere eh, no, se, no se quiere tener en cuenta a la población, yo creo que eh, ya hemos comentado eh, que se va a tener en cuenta ese mapa de actores. Y respecto a los grupos, los indicadores que me decían desde el Partido Popular, ya les dije que no hay ningún problema. Pues estábamos esperando a que se iniciasen los trabajos ahora ya eh, con, con se ha contratado ya a la empresa que va a realizar estas cuestiones y entonces eh, podremos estar ya en disposición de ir trayendo información al, al, al ayuntamiento eh, eso es todo lo que quería decir pero bueno no sé eh, hay que tener cuidado con unos a priorismos que, que tendemos, tendemos mucho en este pleno a realizarlos así sin más es crecas que es Carlos Cosori por Prusilla, para terminar este debate, señora Comerón. Sí. Bueno, pues con tres ideas para reforzar lo que ya lo que ya ha planteado. Eh, por un lado me alegra que el señor Prusilla nos diga que ya la información eh, puede estar disponible para Empezar a trabajar porque creo que es fundamental que este debate se genere, se genere también y se dé también en el ayuntamiento, al margen de que eh, se esté haciendo en la Diputación para todo el territorio, nosotros tenemos mucho que aportar y queremos trabajarlo desde, desde los grupos municipales como no podría ser de otra manera. En segundo lugar, como no tenemos esa información, nos da la sensación de que esto va lento eh, desde la Diputación y lo que queremos es plantear que esto tiene que ser algo rápido porque nosotros vamos con un año de... de de backup, por decirlo de alguna manera. Nuestro, nuestro plan ya finalizó en el 2015 y al adaptarnos al ritmo de diputación, aún vamos con más, con más retraso, por decirlo de, de alguna manera, y por lo tanto nos interesa que se haga cuanto antes. Y la tercera idea fundamental: este debate no se puede hacer al margen de la ciudadanía, ni muchísimo menos. Se tiene que hacer muy vinculado a la participación ciudadana porque podemos tener el mejor plan del mundo que, como no esté. Eh, aceptado y como no esté implicada la ciudadanía no vamos a conseguir nada nos podemos marcar sobre el papel los mejores objetivos los objetivos 2020 más exigentes que si la ciudadanía no está vinculada a ellos y no los siente como propios no va no va, no va a haber cabida que se puedan llevar a la práctica por lo tanto eh, debate nuestro y debate en, en diputación con el mismo objetivo y con los tiempos que no se retrasen porque esto de verdad que es, que es urgente muchas gracias es que Ricasco con por lo tanto Sometemos a votación. Sí, ocupen sus escaños si quieren. Señor Gonzalo, Norgosa y Venezuela. Sometemos a votación la, la moción presentada por el Grupo Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, queda rechazada con el voto favorable. del Grupo Podemos e Irabasi, el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista y las abstenciones del Grupo Popular y de H. Bildu. Explicación de voto, señor Miguel. Ay, gu boska eh, bosca nahiko man genuke, eta da dirastea era bat gu, gu filosofia honen aldekoa garela, eta horrela ere ay, aprobatu genuela irabaziren mozioa, eta horretik ere aprobatu diren beste E, hainbeste mozio ere batxorretan nola honen inguruan eztabaidutu dugun, baina bai uste dugula e, galdeketaren asuntori e, egunen batean, agian aproposa izan daitekeela, baina orain e, ez duela eztabaida berazten, ald, e, alde kontrakoa, e, agian e, oztopatu dezake, ze imaginatu dezako e, plana aurkesten denean eta eta prozesu parte hartzaia egiten denean erabateko adostasuna egonda, agian galdeketa, galdeketa hori bakarrik epeak luzatu ditzake, edo dena delakoa, beraz, egin de ikusi ezagun plana, e, prozesu parte hartzea egin dezagun eta momentu horrendan ikusi dezagun ia zer den oberena e, bermatzeko beraz horregatik gu abstentzi gara, baina filosofiarekin era bat ados gaude. Eskerrik asko Miguel Jauna, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción presentada por el grupo EH Bildu Gasteiz sobre El último accidente de familiares de presos y presas vascas a consecuencia de la dispersión y el recuerdo de Natividad Junco. Guadago erritarren txanda, kasunetan etxera elkartekoa dena. Beraz, erritarren txanda, gombidatzen dugu pasatzera, udal batzara. ¿Alguien puede avisar al turno popular si es que se encuentra en la sala antigua? Vamos a esperar un minuto a ver si aparece el turno popular, porque ahí fuera nos dicen que no hay nadie. Y si no, continuaríamos con, con el pleno. Vamos a esperar un minuto por si están justo en la puerta del ayuntamiento. Jarraituko dugu beraz, plenoarekin, ongi etorria ematen diegu erritarrentzan dari, kaso honetan ari, etorriak izan zaitezte dudal batzara. Da, dakizuen ez, amar minutu duzue lehenengo parte hartze honetan, gaia asaltzeko, eta eskatuko nizuek ere zuen izena esatea, bakiteko. Vale, Jolie eh, Guarzana, Echateco, Álava Cordescaría. Eh, comparecemos una vez más para anunciar los dos últimos accidentes producidos por la política de dispersión. Han pasado más de 27 años desde que se aplicara de manera general y sistemática la política de dispersión contra un colectivo determinado de presos. 27 años de cansancio acumulado, de desgaste físico y psíquico y de sangría económica. 27 años vulnerando nuestros derechos, así como el de nuestros familiares encarcelados. 27 años aplicando una política penitenciaria basada en la venganza. Queremos volver a recordar que la política de dispersión son un conjunto de medidas de excepción que se aplican a nuestros familiares encarcelados, como son el alejamiento, el aislamiento, la intervención de comunicaciones o la no escarcelación de presos gravemente enfermos. Pero es el alejamiento lo que nos afecta a los familiares y amigos especialmente porque para nosotras nada ha cambiado desde hace 27, 10 o 5 años. Fin de semana tras fin de semana nos ponemos en carretera para realizar las comunicaciones que por derecho nos corresponden. En esos trayectos nos enfrentamos a múltiples riesgos. Hacemos frente a la lluvia, a la nieve, a la tensión del viaje, a los nervios de la visita, al cansancio de toda la semana de trabajo y a la noche. Riesgos e impuestos que generan sufrimiento y consecuencias devastadoras. El pasado 19 de noviembre, a las nueve y media de la noche, una manada de jabalís se cruzaba en el camino de una furgoneta de Mirenchín que volvía de la cárcel de Huelva y en la que viajaban seis familiares y dos conductores solidarios. Y con un coche del familiar del preso gastistarra Juan Carlos Sobijana, encarcelado en la prisión de Mansilla, León. Un viaje que en el caso de la furgoneta sumaba ya 1.750 kilómetros de recorrido y 27 horas de duración. En el caso del coche, más de 500 kilómetros. Por las consecuencias del impacto, las nueve, las nueve personas fueron atendidas en urgencias. Seis de ellas han necesitado de collarín. Ninguno de los dos vehículos pudo proseguir el viaje y el coche ha sido declarado siniestro total. Con estos dos accidentes, en, en el 2016 por ahora, se han producido ocho siniestros en total, en los que 22 familiares han resultado accidentados. Desde que se puso en marcha la política de dispersión, se han producido más de 330 accidentes algunos de ellos de graves consecuencias, y 16 familiares o amigos han perdido la vida durante estos años. Estos accidentes no hubieran, no hubieran ocurrido si nuestros familiares estarían en cárceles de Euskal Herria. Cada fin de semana nos enfrentamos a una ruleta rusa alimentada por la sed de venganza y el inmovilismo de los gobiernos español y francés, y la indiferencia y la justificación de otros agentes y partidos que, a falta de dar pasos valientes, miran a otro lado sin dar pasos para cambiar esta situación. Los cuatro familiares que viajaban en el coche que se dirigía a visitar a otro preso, Gasteiz en la prisión de Teruel, a 430 kilómetros de casa, en el 2007, no tuvo tanta suerte. El 25 de diciembre de 2007 fallecía en el hospital de Chagorritsu la vecina de Gasteiz, Natividad Junco, a consecuencia de las heridas producidas en ese accidente. Han pasado nueve años y nada ha cambiado. La política de dispersión se ha llevado por delante 16 vidas, 16 víctimas mortales que no tienen el reconocimiento de ninguna institución. Todavía quedan muchos pasos por dar en el reconocimiento de los diferentes sufrimientos que ha causado este conflicto. Se han dado pasos en el reconocimiento de otras víctimas de otras violencias. Y hace unas semanas, una víctima de la política de dispersión participaba en una conferencia con otras víctimas de ETA y el GAL. Pero es imprescindible el reconocimiento de todos los sufrimientos, si queremos avanzar en la convivencia, también el que genera la cruel, la cruel política de, de dispersión. Por eso pedimos que este ayuntamiento recuerde y maneje... También en la actividad Junco, fallecida a consecuencia de la política de dispersión. Nos parece importante reconocer y manejar a Nati, pero nos parece mucho más importante y mucho más primordial que no vuelva, no vuelva a haber ninguna víctima más, que no vuelva a morir nadie más en carretera. Porque hoy viernes muchas familias se pondrán en carretera para encontrarse con sus seres queridos y se enfrentarán a esa ruleta rusa. Y en estas fechas tan especiales, muchos familiares y amigos. Pasarán la noche buena y comenzarán el año en carretera, lejos de sus casas. Es nuestro compromiso para el respeto de los derechos humanos, a los derechos de todas las personas, el que nos ha traído hoy aquí. Es nuestra responsabilidad denunciar las vulneraciones que sufrimos, porque nunca se vulneran derechos de unas, de unas cuantas personas, sino los de la sociedad. Es un esfuerzo que aceptamos hace tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de las amenazas, porque no, hacemos, porque no hacerlo significaría renunciar a un escenario diferente, al futuro y a la paz. eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Eguarzana Jauna. Orain eh dagokio hitzeitea, bai, EH Bilduri, eh Larren Andrea Soria daite. Bai, Eskerrik asko Alkate Jauna, Eskerrik asko ere bai eh Ona, urbildu sareten etzerateko elkartekoak eta egunan guztioi. Zoritzarrez eh abenduko plenoan ere urtero Gogora, gogoratu egiten dugu natibidad junko oren Momentoren batean ere bai, biktima hori oso hurbil sentitzen dugu eta ari gehiago abenduaren ogeita bostean gertatzearekin batera. Beratzi urte, izan dira bera hil eta nik uste dut e, unea dela e, erabateko errekonozimendu bateratu bat izateko. Egia da, urte luze hauetan talde politiko ezberdinak errekonozimendu hori egin dutela, baina egia da oraindikan ez dela erabateko errekonozimendua. Guk uste dugu unea ailegatu dela horretarako, baina, baina edo kasuan ulertzen duguna ere bai da ezinbestekoa dela gutxien hori pentsatzen dugunen artean horrelako errekonozimendu bat egitea. Tambien, creo que es necesario eh, Recordar este accidente el 19 de noviembre también que sufría un familiar del preso Gastistarra, Juan Carlos Ubijana. Y este ha sido un año al que se han traído a este Pleno y se han aprobado diferentes mociones que hacen referencia al alejamiento, a la dispersión y el efecto que tiene precisamente no en las personas que padecen el alejamiento y la dispersión, sino en sus familiares, en sus amigos y en sus vecinos. Se traía una moción aquí también que se veía el efecto que tenía eh, en los niños o bien hijos directamente, o bien familiares directos de, de, de los presos y presas vascas que se encuentran en esta situación, y también conseguía ser aprobada por una mayoría de, de este Pleno. Hay... Muchos, eh, todas las víctimas son por definición inocentes, pero hay algunas más inocentes que otras. Y desde luego eh, sufrir los efectos, los accidentes, el sufrimiento que cada viernes experimenta mucha parte de la ciudadanía de Euskal Herria pensando en lo que puede pasar con las cientos de personas que se tienen que embarcar en la carretera, hacer el paquete, subirse al coche, conducir de noche en circunstancias de todo tipo y saber que hay un peligro constante de algo que puede ocurrir precisamente por este alejamiento, nos llena de inquietud. Creemos, además, que es el momento de acabar con el alejamiento, que son circunstancias que han sido denunciadas sistemáticamente por gente como el Ararteco, sabemos que va en contra del, del Estado de Derecho, sabemos que va en contra de la propia legislación vigente, pero que corresponde a una política directamente de que todo vale y, además, directamente de venganza. Pero en cualquier caso, lo que creemos es hoy necesario recordar y sobre todo, pues un enorme abrazo a todos los familiares, absolutamente de todos los que se encuentran en esta situación, pero especialmente a los familiares de la actividad Junco y además por el por el enorme, yo creo que ejercicio de acercamiento que hicieron en las jornadas de Sare, creemos que esa va a ser la vía, esa es lo que la sociedad nos reclama y en este sentido también la moción. Eh, lo que pretende es dar pasos, esperemos que sea de todos, sino que sea de muchos y que en un futuro próximo pueda ser absolutamente unánime. Es que Ricasco es que Sur y la Reina Anderea, que algo casoneta de Menda Kiñirik, Veras, Irabasi y Chandada. Bien, bueno, en primer lugar agradecer el tono popular, tal y como ya cuando estuvimos reunidos con, con vosotros os, os hablamos de que entendemos que tanto Izquierda Unida como ECO, que somos los, los partidos que impulsamos eh, Irabasi y en, en el Estado estamos en contra de la dispersión y, lógicamente, a favor de los derechos eh, humanos y, sobre todo, a favor de, de evitar que tanta gente, tantos familiares y amigos y amigas tengan que desplazarse tantos kilómetros para, para visitar a, a, a las personas presas. ¿no? Entonces entendemos que... que se tiene que producir ese fin de la la dispersión y como estamos de acuerdo con los planteamientos, bueno, planteamientos con los puntos que que se recogen aquí, las vamos a votar a favor esperando que sea la la última vez porque se, se produzca una solución que tengamos que debatir esta, estas cuestiones, aunque parece que, que va a ser complicado, pero esperemos que sea la última vez que tengamos que, que debatir y se produzca la, la coherencia y, y como se vive en otros estados democráticos en de, de defender los derechos humanos también en, en las cárceles. es cargas con su líder Andrés ahora en Podemos en Chanda. Sí, ante todo gracias por venir y por lo que nos habéis comentado. Si me gustaría hablar en esta función sobre tres cosas que son muy diferentes pero que hay quien las interrelaciona que es justicia, la norma y la venganza. La venganza o rédito político, que es algo que no se suele hablar mucho. Se habla de venganza, hemos oído hablar, pero no de rédito político. A quien le interesa. La pregunta, la gran pregunta es qué sentido tiene a día de hoy, día de hoy y la política de dispersión. Me gustaría que quien tiene la capacidad de influir o quien está de acuerdo con que se haga, pues que manifieste aquí cuáles son eh, sus razones. Porque francamente, ni el derecho internacional, ni los derechos humanos, ni la constitución española, ni la norma jurídica española reconoce lo que se está haciendo. No reconoce lo que se está haciendo. No sé, desde mi grupo, desde luego, entendemos que, que una democracia que utiliza la venganza o el rédito político eh, disfrazada de justicia, pues francamente está muy enferma. Que a día de hoy, creo que en una intervención anterior también con un tema parecido lo comenté, eh, nunca ha tenido sentido la política de dispersión. Y ahora, evidentemente, incluso menos. Pero. El que la propia ley recoja que cuando una persona comete un delito y se le priva de libertad, eh, el fin es la reinserción. Yo no he visto ningún sitio donde ponga en ninguna ley que se llame democrática avanzada o demás, que eh, como forma de presión, como forma de castigo y como forma de pena se implique a las familias. Entonces podemos... manifestaros, voy a ser muy breve de término ya, manifestaros nuestro total apoyo y, por supuesto, el apoyo a la moción que habéis presentado. Eh, gracias por venir. Es ricasco, cerezo la jauna, ahora Alderdi Socialista y Dago Kio Zapatero, jauna, su derecha. Gracias, señor alcalde. Bueno, en nombre del, del, Grupo Socialista en el Ayuntamiento de, de esta localidad, darles la bienvenida a ustedes, a las dos personas integrantes del turno popular. Luego, por otra parte, en nombre, de, en nombre de mi grupo, evidentemente, expresar la. Bueno, pues lamentar el percance al cual ustedes se han referido en su exposición. Dicho lo anterior, consideramos desde mi grupo que hay que separar dos cosas: la gestión de la política, la gestión de los establecimientos penitenciarios, la gestión de las cárceles, de la política penitenciaria. Pensamos que, respecto al primer punto, eh, la transferencia de la gestión de los establecimientos penitenciarios, eh, si se produce, dará cumplimiento al Estatuto de Guernica. Y si hasta ahora existía algún tipo de prevención, de precaución, por la pervivencia del terrorismo, hoy podemos decir que no hay razón alguna para que no se concrete esta transferencia, que eh, por otro lado tiene alguna otra comunidad. Sin embargo, esto consideramos que es distinto respecto al tema del acercamiento de los presos. Eh, esto no es una reivindicación nacionalista o exclusivamente nacionalista. El planteamiento del Partido Socialista eh, tiene como punto de partida, en este sentido, eh, una apuesta clara por la reinserción de los presos, por la reparación de las víctimas, por el reconocimiento del daño causado y por el rechazo, en último lugar, al terrorismo. Ya en el Pleno de Política General del año 2011, Lenda Pachi López planteó, insisto, en el año 2011, ya ha pasado algún tiempo, en estos mismos términos, la necesidad de un acercamiento de los presos que optarán por esta vía, que ha tenido su expresión más clara en la llamada vía de anclares. En este sentido, de decir que esta es la posición eh, que tenemos, que hemos defendido desde el Partido Socialista desde hace ya algunos años como un elemento clave para la política de reinserción. Eskerrik asko zuri zapatero jauna, turno del grupo nacionalista. Bai, eskerrik asko alkate jauna, eskerrik asko etortza datik. E, bueno, gure e, ustez, Eusko Alderdi jeltzaren ustez, e, ba, pertsonen eskubideak helburu bezala daukagu, ez da? Eta hori helburu bezala e, daukagunez, argi daukagu baita ere e, dispertsioak ez duela zentzurek. Ez dauka zentzurek ez da zuzenbide estatu demokratiko baten ikuspuntutik, hau da, e, zuzenbide estatu demokratiko batek e, edo batean egoera hau ezin da eman, eta baita ere uste dugu e, orain dagoen e, moduan zigor erantzia suposatzen duela bere presoen zenideentzat, ez da. E, horrela ikusita baita ere, istripoak, istripoak esan duzu, istripoak, 15 kilometro asko, zenideen suposatzen duen e, sama hori, ez da? E, edo sama horrek, eta mm, ministro batek orain dela gutxi, esan zuen uste dut jada ja ez dela ministroa, baina e, bere hitzak esango ditut, e, e, esan zuen bezala, Eta está derrotada y solo queda su certificado de función. Esan zuen ministro honek, hori horrela bada eta estatuko e, pertsona kualifikatu batek esaten badu, dispertsoak orduan sentidu gutxiago dauka, ez da? esaten dut, ba, e, tres nabe sala, edo estatuaren tres nabe hausnarketa hori egiten badu ministro batek, ba ez dauka zentsurik eh, eh, dispertsoa nola ez. Eta horregatik e, eh, aldez bozkatuko dugu, eh, zueke zuek edo eh, aurkeztutako mozioa eta zuek hemen eh, irakurtako mozioari. Ezkerrek asko. asko zuri, Prusia Jauna. Turno del Grupo Popular, señora Comerón. Buenos días, en primer lugar a la Asociación Echerat. Eh, bueno, cuando hemos visto el orden del día, una vez más, señora Larrión, hemos visto efectivamente la moción de, de los presos que nos traen periódicamente, la moción, la, la moción de sus presos, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque es que como cada dos por tres traen estos debates a, al Pleno, pues la verdad es que bueno, pues hoy toca toca repetirse y volver a hacer todos los mismos argumentos. Eh, una, una moción esta vez con una peculiaridad, y es que, como usted bien sabe, señora Arrión, todas las mociones eh, vienen con su parte de justificación y luego la eh, el planteamiento de cuáles son los puntos que se quieren debatir. En esta ocasión ya ni tan siquiera traen la justificación, y si no, sí que estoy de acuerdo en que es una moción injustificada, una vez más, eh, porque, no sé, ya no sé si me va a invadir hoy el espíritu navideño, el espíritu navideño de no tener que volver. A rebatir con todos los argumentos en los que ya hemos hablado en otras ocasiones y los que ustedes, eh, desde luego, quieren evitar eh, hablar y cada vez que, se, que traen estos eh, debates, eh, pues no, no quieren sacar a pala palestra, como es evidentemente la vía en Anclares. Evidentemente, esa fórmula para que eh, los eh, presos, en este caso los presos de la banda terrorista ETA, puedan desvincularse de la banda terrorista ETA. Eh, puedan eh, colaborar con la justicia, puedan eh, reparar el daño causado eh, a las víctimas, puedan reconocer todo el dolor que han causado y evidentemente puedan estar cumpliendo sus condenas aquí mismo, aquí mismo, al lado, en la cárcel de, de Nanclares. Y tampoco voy a andar eh, insistiendo mucho más en, en todo el esfuerzo que hacen ustedes por querer justificar con todos los medios utilizando en algunas ocasiones familiares, en otras incluso menores, eh, para el objetivo final, que es el que siempre decimos, que quieren eh, poner a los verdugos como si fuesen las víctimas. Por lo tanto, no me cabe más que insistir en eh, o remitirme a las actas de todos esos plenos en los que hemos tenido que debatir esta cuestión y volver a solicitarles eh, lo mismo que les solicitamos siempre, que sean responsables y que, direct y que lo que tienen que hacer es eh, pedir a aquellos... Eh, presos que todavía están vinculados a la banda terrorista ETA que aco se acojan a la vía de Anclares, que trabajen para eh, reparar el daño causado, para que trabajen para colaborar con la justicia y que trabajen para que eh, bueno pues para que la banda terrorista ETA sea definitivamente algo del pasado. Muchas gracias. Señor Leguarzana, desea intervenir en este segundo turno. Vay. 5 minutuko interbentzioa izango duzu. Vale, eh primero agradecer eh a los partidos que han apoyado a favor de la de la moción, pues su apoyo a dicha moción y luego eh pues eh dos cuestiones que queremos remarcar tanto al PSOE como al Partido Popular. Eh Nos gustaría que sí, que nos aclararan si eh, vosotros eh, creéis que se están vulnerando eh, los derechos de nuestros familiares con esta medida de la política de dispersión. Si es así, eh, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo van a hacer para que eh, nuestros derechos dejen de estar vulnerados y se, eh, se respeten los derechos eh, de los familiares y los amigos? Y también nos gustaría que cada vez que se, se menciona. Eh, en este pleno la vía en anclares nos eh, gustaría que se hablara más eh, de los familiares y menos eh, de los presos y que por, porque creemos que entonces eh, es, vemos que está sujetos a contrapartidas eh, la, la, el respeto de los derechos eh, de los presos y de los y de los familiares. Es que del grupo proponente, señora Larrión. Bueno, eh, agradecer a todos los grupos que, que, que van a votar también con nosotros y a petición de CHERAT esta, esta moción. Creo que en un futuro cercano deberíamos… De ser todos, probablemente avanzaremos en ello. Yo creo que las jornadas que organizó SARE eh, fueron un avance muy importante en ese sentido. Hay que sentarse, hay que hablar. Eh, y ahí hablaron familiares de todo tipo, ahí hablaron víctimas de todo tipo. Y yo creo que la única manera, desde luego, de que, hasta como sociedad, demos carpetazo a absolutamente todo, sin ninguna. Duda, hay una cuestión pendiente de ETA, de desarme, por supuesto que sí, pero como sociedad nosotros tenemos otra cuestión pendiente y bastante para hacer. Se han demostrado que es posible hacer cosas, se pueden hacer cosas, yo creo que han, se han dado pasos importantes, incluso el fin de semana pasado lo veíamos como la sociedad de Ipare Euskal Herria veía claramente que se están poniendo trabas a que haya un, un, una finalización, por lo menos a una etapa, que sería la propia del desarme cómo efectivamente el Estado español sigue poniendo trabas. Pero vamos a dejar un momento al Estado. Estamos aquí en el Ayuntamiento, en el Pleno, y quizás si sí hubiera sido importante, y en ese sentido creo que está grabado, invitarle al señor Zapatero a que lo oiga. En las jornadas que organizó Sarel, el primer día había gente del derecho que precisamente analizaba y que venían a decir cómo lo que usted propone de que lo que llama la vía en anclares, pero al final es el acogerse a determinadas medidas que ofrece la ley, se estaba negando sistemáticamente por ser los que lo pedían, quienes lo pedían, que se estaba además dando como solución y como respuesta a los que estaban solicitando a modo particular cambios de grados y acercamientos, se les negaba porque se decía que era una instrucción colectiva y se denegaba tal cual. Y que que no había bases jurídicas en ese sentido para las denegaciones. Le será mucho más interesante esa, esas jornadas técnicas que a mí, porque yo me pierdo, pero creo que le ayudarán a avanzar que determinados argumentos que se utilizan, al menos según los, los expertos, y había catedráticos en la materia, eh, son baldías. En cualquier caso, creo que nos, puede, nos podemos encontrar en determinados objetivos y, sobre todo, en lo que viene a ser el reconocimiento del sufrimiento ajeno. Creo que ese es el punto de acuerdo y ese es el punto que hay en esta moción. Vayamos a reconocer. Y además aquí no, esta moción no se trata de, de las personas que se encuentran presas, se tratan de los familiares. De momento, al menos creo que se consideran que son Víctimas inocentes por todas las partes. Este es el planteamiento que se hace: es mirarles a ellos. Lo mismo que hay que mirar al resto, absolutamente todas las víctimas, cada una con ellas habrá que actuar de la forma que sea oportuno y todo lo que nos permita disminuir el grado de sufrimiento que hay en la sociedad, creo que nos compete a todos y que será, que será positivo. Es que Ricasco. Es que Ricasco Sur y la por parte de Irabasi, no desea intervenir. Señor Zerezuela. Eh, gracias, señor alcalde. Francamente, uno ya está muy, muy cansado del discurso de sus presos, mis presos, sus razones, mis razones. Ni las suyas, ni las otras. Esto no se trata de eso. Se trata, vamos a ver, de, no sé, si empezamos por derecho. Creo que este país, eh, cuando digo país, me refiero a... A España tiene firmado la Carta de Declaración de Naciones Unidas, no sé cuántos tratados eh, de derechos internacionales, no sé cuántos tratados de derechos humanos. Y ahí se recogen una serie de cosas. Y hay un gobierno que no lo respeta, se lo salta a la torera. No solamente eso, se salta su propia ley. Y se, trata se salta su propia ley en base al rédito político que cree que eso le da en el Estado español. Y a ver si hablamos claro de una vez. De lo que estamos hablando desde mi grupo, desde Podemos, es que hay que superar de una vez el discurso sobado y ya sucio de utilizar a gente que ya está cumpliendo una pena en prisión, que es lo que dicta la ley, por un delito cometido que es el único del hecho que se le cuestiona, que es el estar preso en tanto en cuanto cumple su condena. La orientación de la ley es la reinserción. Lo pone bien clarito. Y el que no quiera leerlo, que no lo lea, pero lo pone bien clarito. Y hay un Estado, un Estado no, perdón, unos gobiernos que se lo han saltado a la torera. Por rédito político, punto. Por sacar votos y por utilizar el dolor de la gente en propio beneficio. Y a ver si lo decimos ya claro. Estamos hablando de personas, personas sujetas de derecho, reconocidas en la Constitución española, todas, a las que se le priva de libertad por haber cometido un delito, punto. Eso, eso, y también por otra cosa, algo así como que los presos tienen que cumplir la condena lo más cerca posible de su domicilio particular para que no perder eh, su red social. Y lo que estamos hablando es de gente que se tiene que desplazar muy lejos para ver a sus familias. De eso exactamente es de lo que estamos hablando. Y nada más. Creo que el discurso ya está muy sobado, muy sobado. Creo que aquí no se trata ni de tuyos ni de míos, sino de gente, de personas, de ciudadanos que tienen los mismos derechos que los demás, las familias, por supuesto, y de ciudadanos que están en la cárcel por haber cometido un delito, el que sea, el que sea, ¿eh? pero que también son sujetos de derecho, reconocidos por las normas firmadas a nivel internacional y por la ley española. y a ver si lo vamos entendiendo ya. Es que ricasco, de la por parte del Grupo Socialista. Sí, eh, brevemente, señor presidente. Bien, decir que la postura del Partido Socialista de mi grupo creo que ha quedado expuesta con claridad. Eh, y en este sentido, pues la verdad es que no me resta nada más que añadir. Gracias. Muchas gracias, señor Zapatero. El Grupo Socialista no desea intervenir. Grupo Popular tampoco desea intervenir. Por lo tanto, procedemos a la votación. de la moción presentada por el Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, Eirabas y el voto contrario del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Aprovechamos para despedir al Turno Popular y también desearles, como al resto de Turnos Populares, unas felices fiestas de Navidad. Seguimos con el orden del día. A Maika Garren, puntura goas, Kasonetan, Podemos, Victoria Gasteiz, Taldear Batekin, Udallaré y Milla Tamásas pico LEPAS. Y nojalja una suya eh, bueno eh, intentaré, intentaré ser breve ya que es un pleno. Luego tenemos otro pleno, espero que más corto, pero ya llevamos unas, unas horas. Si sí, luego tenemos otro pleno, no me miren así. Es verdad, dos no puesto, dos no se lo he programado yo. Eh, bueno, venimos a hablar de un tema que, que es verdad que ya lo hemos debatido, igual no en esta legislatura, pero sí en otras. Se lleva hablando mucho tiempo de la necesidad de la celebración de una nueva oposición para los, por bueno, el, el empleo gestionado directamente desde el ayuntamiento. Eh, y creemos que, bueno, siendo o pudiendo ser el último pleno del año y siendo el inicio del de de año 2017, eh, puede ser un buen un buen pleno, o sea, una buena época para plantear eh, qué hacer. ¿O qué no hacer con esta, con la, con, la, con, con la, Ope, perdón, de para el trabajo municipal? Eh, nosotros reconocemos una realidad que eh, Vitoria-Gastélis lleva muchísimo tiempo sin realizar una Ope completa, una Ope generalizada, con lo cual, con lo cual encontramos dentro del cuerpo de trabajadores municipales gente que lleva de manera interina 15, 20 años trabajando. Sin seguridad, porque su trabajo pueda, pueda continuar y seguro que son estupendos trabajadores, estupendos, estupendas trabajadoras. Y quiero decir trabajadoras porque hablando con los sindicatos, ellos mismos reconocen que eh, esta interinidad, esta precariedad, eh, se, sobre todo se da en los antiguos grupos D y E, eh, y sobre todo se da en mujeres trabajadoras, con lo cual eh, el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz tiene su interinidad con cara de mujer y en los grupos pues que menos preparación tienen. Eh, entendemos que esto, que esto se ha de corregir y, y creemos que existe voluntad para corregirla. Eh, eh, la moción presentada es un bueno es lanzar un, una petición para un compromiso eh, que recoja la celebración de la, de la misma. Reconocemos que lo primero que hay que hacer que es consolidar los puestos. No podemos pasar por por encima eh, y puestos que ahora mismo están un poco indeterminados. No sabemos si son programas, si son puestos estructurales. Lo primero que hay que hacer es, es eh, como ya he dicho, consolidar los puestos. También creemos que cuando, después de los procesos de traslados, de promociones internas, esos puestos que, o sea, esos procesos que son inherentes a la propia OPE, eh, hay que. Eh, de alguna manera hay que garantizar que la gente que lleve mucho tiempo tenga algo más, eh, tenga reconocido la labor que ha estado desarrollando para los servicios de Vitoria espera un poco Carlos y te dejo pasar ahora <laughs> y para y para los vitorianos eh, con lo cual es importante eso, garantizar y reconocer la antigüedad porque es, porque es gente que lleva eh, trabajando mucho tiempo eso no quiere decir que todo el mundo que lleve algo de tiempo opte a lo máximo sino que habría que hacer de manera escalonado nosotros hemos presentado una moción con tres puntos que sí que hemos luego en conversaciones anteriores al, a este mismo pleno pues hemos llegado a un acuerdo con con el Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, le dejo a, a la señora Aguirre que explique, que explique la enmienda. Yo explico la. Perdón, no sé si vas a explicar, la señora Aguirre, o el, el PSOE, pero bueno, dejaré que expliquen ellos, ya que son los, los enmendantes. Estamos de acuerdo con la enmienda. Nosotros planteábamos que en tres meses eh, se pudieran consolidar los puestos, que en este mismo año se celebrara esa ope, perdón, este mismo año no, el año entrante, y que las personas que han desarrollado la actividad laboral en el ayuntamiento vean reconocida su, su antigüedad. Eh, es, se hace en todas las OPEs a nivel, a nivel global. En la OSA aquí, de hecho, se hace en todas. No es, algo, no es algo nuevo. Sí que nos han comentado que los plazos pueden ser un poquito, un, algo cortos eh, y que eh, antes de celebrar la OPE hay que hacer esos procesos de traslado, de, de promoción interna y que, de, seguido a eso, tiene que ir la, la OPE. No tenemos ningún problema en, en obtener el compromiso del equipo de gobierno con su enmienda, con lo cual estamos también, estamos también de acuerdo. No hay ningún problema en votarla a favor, sobre todo porque tenemos un compromiso claro y una hoja de ruta, ya hacia lo que todos queremos conseguir, que es una dignificación de las condiciones laborales de la gente que está trabajando actualmente con nosotros, para nosotros y para Vitoria. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Hay una enmienda a la totalidad presentada por, por los grupos municipales, incluido Podemos, Nacionalista y Socialista. Si les parece, les doy primero el turno al Grupo Socialista, luego al Grupo Nacionalista y seguiremos por los grupos no enmendantes. Por parte del Grupo Socialista, señor Zapatero. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, de verdad que no pretendía salir. Lo siento, señor Hinojal. A pesar de la edad, todavía no tengo sus problemas que usted se imagina. Aunque toco madera y he tenido otros. Bueno, perdón por la licencia. Eh, temporalidad, estabilidad, eventualidad. Eh, yo creo que después de la sentencia, reciente sentencia del Tribunal de Justicia de de Estrasburgo pues yo creo que ha puesto las cosas en su sitio y por tanto yo creo que es un problema que estamos todos de acuerdo en que hay que atajar, hay que ponerle coto y y Por tanto, el objetivo tanto de mi grupo como del Partido Nacionalista y el suyo propio, que estamos absolutamente de acuerdo con la, con la exposición de motivos y filosofía, es ponerle coto a este, a este asunto y evitando, desde luego, discriminaciones, pero sobre todo respetando la ley, porque si no podemos crear un problema mayor y generar unas expectativas a los administrados que no se ven colmadas en su momento, y entonces eh, podemos crear, con el buen afán y el buen, y la buena intención de, de resolver, pues podemos crear otro problema. ...por tanto yo estoy completamente de acuerdo... ...por formación y por mentalidad... ...de que se ha abusado muchísimo... ...de la contratación temporal... ...no solamente a lo mejor... ...en las corporaciones locales... ...en las entidades públicas... ...no quiero citar nombres... ...están en, en la mente de todos aquí... ...en la comunidad autónoma del País Vasco... ...evidentemente las empresas... Eh, se, ...se han eh, reutilizado... Eh, ...sacado de quicio las, la contratación temporal... La de, ...los decretos de contratación temporal... ...y en muchos casos desde luego... ...en muchísimos casos de una forma... ...muy incorrecta, vulneradora de la norma... ...y yo creo que ha llegado... El el tiempo porque es malo para la Administración y es malo para los administrados. Es malo para las propias empresas porque no ven estabilidad en los puestos de, de sus trabajadores. Los trabajadores no ven futuro porque, eh, porque no ven seguridad en, en sus empleos. Con lo cual no consumen y como no consumen no se crean empleos, no se crean industrias, etcétera A esta pescadilla hay que, yo creo, cortarle, perdón la expresión, la cola. En, este, en el sentido de que todos y especialmente desde los organismos públicos que es donde estamos, Dar una respuesta, ponerle coto y que lo que tenga que ser temporal, que sea temporal. Pero lo que tenga que ser definitivo y estable, que sea definitivo y estable. Por tanto, es por lo que proponemos la eh, moción. Que, eh, si me permite, señor presidente, le cedo la palabra a, a la compañera de, de Junta de Gobierno para que las ponga. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Por parte del Grupo Nacionalista, señora Aguirre que una sí bueno pues eh, para nuestro grupo y como equipo de gobierno y recogiendo la, al, al grupo podemos la, la opinión y, y el paso de palabra así como al, al señor zapatero también eh, bueno, pues tenemos muy claro que la disminución de la tasa de eh, temporalidad en la administración local es uno de nuestros objetivos. Desde luego estamos de acuerdo con la moción cuando la leímos y, y, y la que presentó el Grupo eh, Podemos, vamos en la misma línea de la consolidación eh, de la temporalidad que hay en, en el Ayuntamiento y en, en esas propuestas de, de consolidación de los puestos y la realización de una OPE. ¿no? Y también por eso hicimos la, hemos presentado la enmienda con, en conjunto también con el Grupo Socialista. ¿no? you know Eh, sí que quería dar algún dato porque sin restar, por supuesto la, la tasa de, de interinidad que hay en el Ayuntamiento y que estando en función pública, bueno, pues también manejo algunos datos, sí que, eh, bueno, es una, una tasa de, de, de temporalidad eh, más que del 45%, hablamos del 38% vamos, pero no, no restamos es un dato que hay, es un dato de Odelia, fecha nuestra del departamento eh, del 2 de diciembre, pero bueno es, es una tasa, es una cifra que efectivamente la tenemos en cuenta y, y bueno, sí que me gustaría señalar que, pese a ello, sí que la calidad, un poco también viendo el texto de la, de la moción, ¿no? que es... es es así pero bueno sí que es una tasa que eh, en el ayuntamiento eh, esta tasa de interinidad está compensada también o amortizada eh, con ciertas actuaciones ¿no? que se están realizando lo cual no quita que tenemos que actuar y por eso estamos hablando de una de una consolidación pero sí que quería destacar que bueno sí que hay eh, programas y, y años de experiencia del personal interino que está haciendo la labor eh, de puestos básicos de programas de, de ciertos programas también que hay que definirlos efectivamente que son los programas eh, los equipos volantes eh, una estructura que bueno satisface como si dijéramos, o amortizar también la calidad de los servicios a la ciudadanía, pero que los tenemos que, que valorar. ¿no? Y luego también para los colectivos más vulnerables en la contratación, bueno, pues también señalar ¿no? que sí que se están poco a poco realizando más medidas y que las tenemos en cuenta también en, en el departamento, eh, como el 100% de las ITES que se están dando ahora desde, desde octubre. Se adoptan también medidas de conciliación desarrolladas, bastante desarrolladas y un plan de formación también para estos colectivos. Pero bueno, son datos que sí que los quería decir. Pero como he mencionado, eh, sí que eh, queremos que disminuya esta tasa de eventualidad y también, eh, como también han comentado el señor Hinojal y el señor Zapatero eh, lo que queremos desde el equipo de gobierno y desde el departamento de función pública por supuesto es respetar el marco legal las plantillas eh, presupuestarias las tasas de reposición eh, que si las hubiera y la normativa legal que regula el acceso al, al empleo público bueno pues con sus principios de igualdad de, de mérito y de capacidad ¿no? también eh, tener en cuenta y recoger las demandas de, de los sindicatos las demandas de la parte social ¿no? porque es siempre también nos han trasladado que es, es necesario, aparte de legal, es necesario realizar una provisión en condiciones, una, una promoción interna y luego ya la OPE. ¿no? Hacer con orden para hacer, como comentábamos, bueno, pues el proceso con todas las garantías. Señora Aguirre. Sí, bueno, y ya acabo. ¿eh? Entonces, eh, por eso lo que queremos es ser respetuosos con la normativa legal, porque, como ya ha dicho también el señor Zapatero, nos va a evitar posibles frustraciones de los empleados públicos que, no, que, no, bueno, pues que puede ver que no, no se hace en las debidas condiciones. Y por eso hemos planteado la enmienda con los tres puntos señalados. Muchas gracias, señora Aguirre. Turnos de los grupos eh, no enmendantes, empezando por Irabasi, señor Fernández. Sí, voy a ser extremadamente breve porque creo que estamos en la misma dirección. Compartimos el espíritu de esta moción de arreglar una situación que... Que, que lleva en que está bastante eh, tiempo creo que, que es una situación que, que desde el propio comité se está pidiendo y exigiendo y por lo tanto pues si se ha llegado a un acuerdo votamos a favor de esa enmienda transaccional y si no con la enmienda eh, inicial pero entendemos que con la transaccional al, al estar de acuerdo el grupo enmiendante pues la, la vamos a apoyar porque lo importante es que se empiece a corregir esta situación aún así sí que seguirá animando a, a todas las cuestiones relacionadas con el tema laboral a seguir trabajando adelante porque es una situación que debemos eh, ir asociando no solo este aspecto, sino otros aspectos en el futuro para tener una, unos derechos laborales plenos y máximos en este ayuntamiento de Gastés. Míasker. Míasker Suri, Fernández jauna Turno ahora de H. Bildu, Sergio González. Míasker, Alcázar Jauná. Eh, bueno, por. El resto grupo se está insistiendo bastante en el respeto a, a la normativa legal, a la, a la legalidad como garantía de que el proceso vaya adelante, etcétera. Como es sabido nuestro nuestro grupo político precisamente eh, eh, es partidario de que se rebase este marco legal actualmente existente y que vayamos a, a un nuevo marco a un nuevo marco en el que eh, precisamente la, la, las administraciones vascas pues tengan, eh, tengan plena soberanía también en este aspecto en el aspecto de, eh, de poder eh, diseñar sus propias políticas de función pública sin necesidad de que estén permanentemente encorsetadas eh, en lo que ahora mismo son eh, la, la normativa básica del estado que eh, una detrás de otra va cercenando eh, to, todo lo que pueda ser la política eh, de, en torno a la función pública pues propia de de las administraciones vascas. Y es que, en definitiva, a esta situación se ha llegado precisamente porque esa, esos marcos del Estado están haciendo que no se pueda llevar una política en la que las, eh, eh, lo que sean las plantillas eh, de las administraciones vascas pues, eh, se puedan regir por sus propios eh, intereses o por sus propios objetivos. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Por lo demás, pues, bueno, efectivamente, eh, eh, coincide, coincidimos con los planteamientos que se expresaron en la moción original. de por parte de Podemos eh observamos que 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 con la con la enmienda que se ha presentado pues al fin y al cabo se ha pasado por el por el tamiz de de la de la parte técnica se han recogido eh Eh, pues aspectos que técnicamente pues son, evidentemente son así antes de llegar a una, a una ope pues precisamente hay que pasar por un concurso de traslados hay que pasar por la promoción interna eh, hay que cubrir unos plazos eh, no se puede hablar de tres meses o, sino que tendrá que cubrirse los plazos para que efectivamente esto se, se realice con garantías eh, y por tanto vamos a apoyar esta esta moción hay elementos novedosos como ya se ha mencionado que en, en base a, las, a los fallos que están, eh, que están teniendo lugar ahora mismo eh, en instancias europeas pues, pues precisamente en este mismo mes eh, pues, hemos tenido una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo tri, eh, del tribunal superior de justicia del País Vasco precisamente relativa a un caso de esta, de esta administración municipal a un caso de un empleado eh, público que venía encadenando pues, eh, ahora no, no me acuerdo, desde el 95, desde el 98, venían encadenando contrataciones y, y efectivamente se está produciendo la situación de que por la vía de, lo, de los fallos europeos se va a rebasar esa normativa, esa normativa básica constrictora y, 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 y probablemente se va a iniciar, se va a tener que iniciar una reflexión en todo este vasto mundo de, de los contratos programas que en este ayuntamiento, si no me equivoco, anda por la cifra de 520. 526. Pues efectivamente se va a iniciar un proceso, se debe iniciar un proceso de reflexión que a, que a su vez influirá, incidirá en esta consolidación de las plazas, eh, que después veremos que pues, en qué términos se salen a concurso, a promoción interna, a ope, etcétera. Eh, como decía, vamos a, vamos a apoyar eh, eh, la enmienda que se ha presentado transada por los grupos y creemos que en el fondo lo importante es iniciar. O sea, iniciar, sabiendo que ya llevamos un año y medio esperando eh, frutos, pues si este es el momento en el que se le da un impulso desde el Pleno Municipal, a pesar de que expresiones, expresiones como que se sustanciarán en 2017, se nos quedan un poco, un poco vagas. Eh, entendemos que, es, que está tratando de expresar, el Gobierno está tratando de expresar, que en el propio 2017 ya van a tener lugar eh, concursos de traslados eh, o promoción interna y que... El paso siguiente será consecutivo. Tenemos que ser así, porque si no, la expresión se nos queda un poco vaga. A pesar de todo, apoyaremos la, la moción eh, por las razones que he expuesto. Gracias. Ricasco, González, Jauná. Para terminar, el Grupo Popular. Para bueno, terminar para este terminar primer, primer turno. La <risa> <risa> señor la gran señor mucho No me corte usted todavía, <laughs> señor Bertalan. <laughs> Eh, bueno, yo, yo en primer lugar quiero reconocer que desde el, desde el Grupo Popular eh, el, la, la, la idea que subyace dentro de la, de la moción, dentro de, dentro de la moción original y de la enmienda de su de y la autoenmienda que se ha presentado Podemos, junto con el Partido Socialista y el Partido Nacionalista, estamos de acuerdo. No, no, tenemos, no, no tenemos ninguna oposición a esto. Nosotros estamos conformes con la idea, nos parece lógico nos parece adecuado. Eh, podríamos tener diferencias de matices, el que tampoco es ni la hora ni el momento para empezar a profundizar en ellas, pero yo no creo que todos los contratos programa deban ser eh, sustituidos por contratos de funcionarios interinos o funcionarios, o funcionarios de RPT, porque no, no es verdad. O sea, los contratos de programa son necesarios. Lo que es verdad que hay que consolidar son los contratos de programa programas estructurales. Y en esto hay que recordar que el... el... El Partido Popular en la legislación anterior hizo un enorme esfuerzo, y es verdad que conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco, para consolidar un gran número de contratos de programa estructurales, y se hicieron muchos de ellos. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar precisamente en eso y hay que profundizar en la detección de los contratos de programa estructurales, que son los que realmente forman base de, de la estructura del ayuntamiento y que son los que tenemos que consolidar. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a oponer a, este a, a, a esta moción, pero es verdad que queremos que. No, no nos terminan de encajar eh, las palabras con los hechos por ejemplo cuando ustedes van, si ustedes cómo puede ser que vayan a aprobar ahora mismo una, una moción en la que se diga que paulatinamente se van a ir consolidando los contratos programa cuando el otro día se presentaron la relación de puestos de trabajo y no se consolidaba un solo contrato programa o sea no hay ni una sola propuesta para el 2017 de consolidación de contratos programa por tanto oiga y paulatinamente y tan largo no sé ¿Qué plazos tienen ustedes? O sea, son muy largos los plazos. Yo me genera algunas dudas. Es verdad que sobre todo esto planea eh, la, las sentencias y los problemas que puede tener el, el, el tema de, los, de, de lo que puede pasar con los funcionarios interinos, con los interinos de programa, con los, funcionarios interi con los interinos de RPT, y las diferencias que va a haber. Yo, nosotros ya hemos elevado esa pregunta en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Función Pública. No tenemos ninguna predilección por, por ninguna de las dos partes. Creemos que afecta a los dos departamentos de forma sustancial. Y, y, y esto va, va, a estar muy, muy, va a estar muy vinculado, a los efectos de esta OPE, con lo que pueda ocurrir con esa sentencia y qué es lo que salga del informe que van a plantear. Que, nos, que esperemos que o la información que esperemos que nos remitan ustedes. Por tanto nosotros eh, no nos vamos a oponer a la, a la propuesta, pero sí que desde luego vamos a estar vigilantes para que para que se cumpla. Eh, nos gustaría que nos aclarasen qué quiere decir paulatinamente y los plazos del 2017 pues entiendo que es más bien una declaración de intenciones porque todo el 2017 no se va a poder hacer. ¿no? Es que Ricasco le Turno de réplica para el proponente, señor Hirojal. Sí, como no agradecer. Creo que es el espíritu navideño, que es la última moción del Pleno, por aquello de el tono y la predisposición a llegar a, llegar a acuerdos. Eh, pues igual, por el mismo espíritu navideño, no quiero entrar en debate si es 45, es 38, si incluimos los programas, si no los incluimos y cómo va. Así que. Cojo el 38 que también me vale y me parece escandaloso el 38, con lo cual no tengo no tengo, no tengo tengo ningún problema a agradecer al, al, a los grupos el, el apoyo. Creo que esto, eh, más allá de que puede ser bueno para el Pleno, sobre todo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras que están ahora mismo desempeñando su... su eh, su labor en condiciones pues bueno de, de precariedad por aquello de no tener no saber seguro eh, si van a seguir o si pueden seguir si pueden seguir o no y también va a ser bueno para, para Gasteiz, para Vitoria, porque seguro que con empleados más tranquilos y empleadas más tranquilas y trabajadores más tranquilos eh, vamos a tener mejores mejores servicios. Muchas gracias muchas gracias a usted señor hinojal Turno del grupo socialista, no desea intervenir, del Nacionalista, señor Aguirre. Yo hacer una matización al señor Uriarte, que bueno, lo acaba de decir también usted, eh, hay varios programas, hay muchos programas que tenemos que, que organizar, eh, programas que parece, parece ser que en la anterior legislatura también se, se impulsaron o se tuvieron en cuenta, pero eh, eh, lo acaba de decir hay que organizar, la provisión es, eh, como hemos estado comentando, eh, saber y hacerlo bien. eh establecer los que son estructurales o no y esa es la fase es la fase de provisión y de organizar como lo hemos dicho y ver las distintas salidas que usted que la acaba de decir Y con el tema de las sentencias, de momento ha habido una y luego bueno habrá distintas opciones que también entramos en lo mismo. Es la fase de, de valorar lo que nos vaya entrando, solamente es una y luego habrá distintas opciones que tendremos que valorar, porque si optamos por la readmisión, pues tampoco habrá eh, indemnizaciones, habrá otra serie de cuestiones. Entonces es todo dentro de, de realizar esa buena organización para poder hacer algo, algo bien hecho, ¿no? y, y el tiempo. El tiempo es que todo no se va a hacer, o sea, la OPE no se va a hacer en el 2017. Es como ya sabe la provisión y hay un tiempo que en este, este es el, el compromiso de realizar la provisión en el año 2017 y se establecerán los calendarios, bueno, de acuerdo a las negociaciones y a las actuaciones que ya se irán diciendo. Aguirre Anderea. Por parte del Grupo Ignacio, si no desea intervenir, por parte del Grupo de la tampoco, por parte del Grupo Popular. Señor Uriarte. Muy brevemente. Creo que eh, el tema de la sentencia es lo suficientemente grave como para que lo podamos tratar en un ambiente más distendido, que no sea ni en el Pleno ni en la Comisión. Yo creo que a eh, ustedes les corresponde a la iniciativa, pero sustanciaríamos. Yo, yo, en su caso, sustanciaría una reunión eh, en, con todos los departamentos para intentar explicar cuál es la situación que se, en la que nos quedamos con las sentencias. En el grupo de trabajo que ustedes consideren oportuno. Es que Ricasco y Arte Sometemos, por tanto, a votación la enmienda a la totalidad presentada por los grupos Podemos, eh, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco a esta moción. Votos a favor. ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irabasi y la abstención del Grupo Popular. Bien, terminado el pleno ordinario, tenemos que celebrar... Ay, perdón, perdón, sí, yo es que estoy ya corriendo demasiado hoy, teniendo en cuenta que todavía nos queda bastante por delante. Disculpen, hay un decimos segundo punto del orden del día, que es la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales, delegados. ¿Hay alguna cuestión al respecto? No habiendo cuestiones, pasamos al siguiente y último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. No habiendo ruegos y preguntas, ahora sí, damos por terminado el pleno ordinario y pasamos a celebrar tres juntas generales extraordinarias, una por cada una de las sociedades municipales. Vamos a comenzar, si les parece, celebrando la junta general extraordinaria de la sociedad Ensanche 21, que tiene un único punto del día. Señora secretaria general. Sí, bueno, la, el objeto de las tres juntas es la designación de auditores. Eh, en el caso de ensanche 21 mmm, es que no 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 tengo lo, el nombre de las empresas, pero bueno, eh, son el, en el caso de de Sanche 21 y de Ambisa. Se, les, se propone la contratación y designación como auditores de la empresa Avante KLZ Auditores SLP. Y en el caso de Tuvisa, pues la empresa BTEAN Auditoría SLP. declarado por parte de la Secretaria General cuáles son las empresas auditoras, procede ahora a celebrar. Respectivamente, en las juntas generales extraordinarias de cada una de estas sociedades. Si les parece, empezamos por la de Ensanche 21. En la de Ensanche 21, como digo, tiene un único punto del orden del día, igual que en el resto, que es designar los auditores que han sido detallados por la secretaria general para la realización de los informes de auditoría de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de la Junta General. Procede ahora la celebración de la Junta General Extraordinaria de Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, de Tuvisa, con el mismo objeto de designar eh, la auditoría que realice los informes para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de la Junta General. Y, por último, celebramos la Junta General Extraordinaria de Anvisa para el mismo objetivo y para la realización de los informes de auditoría de los años 16, 17 y 18. ¿Votos a favor? Se aprueba también por unanimidad de la Junta General. Celebradas las tres Juntas Generales, corresponde ahora eh, celebrar el Pleno Extraordinario de las Ordenanzas Fiscales, que en su primer punto del orden del día tiene el pronunciamiento sobre la urgencia de esta sesión extraordinaria. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad del Pleno. Y ahora eh, ya comenzamos eh, la parte resolutiva. Son, en concreto, siete puntos procedentes de la Comisión de Hacienda, con los diferentes dictámenes que ya conocen, que han sido tratados también en la Comisión de Hacienda. Eh, comenzamos por el punto segundo de este orden del día, de la sesión extraordinaria y urgente, relativo a la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Hay algún grupo que desee intervenir? ¿Desean hacer una intervención conjunta para todas y cada una de, la, de los dictámenes? Por economía procesal, desde luego, nosotros sí que estábamos dispuestos a hacer una sola intervención para todos los dictámenes, a pesar de que luego las votaciones fuesen por separado. Bueno, pues eh, he escuchado el Pleno. Lo que vamos a hacer es una única intervención, con dos turnos, con un turno de réplica, para la defensa de todas las alegaciones a las ordenanzas fiscales y, posteriormente, procederíamos a la votación dictamen por dictamen. En este caso, señor Fernández de si tiene usted la palabra. Sí, bueno, por no repetirme a las horas que estoy, porque creo que todos los argumentos ya están prácticamente dichos en decir que la aprobación de cuestiones como el, eh, la aprobación del ICEO, las enmiendas que se han aprobado en el ICEO y en, en el impuesto de, de vehículos, pues es un paso más hacia la sostenibilidad en el, en el municipio de Vitoria Gasteis, hacia eh, intentar ir eh, hacia una movilidad mucho más eh, sostenible. Con, en definitiva, en ese impuesto sobre vehículos, el eliminar el, los, las bonificaciones para los coches que, que nos compa, eh, contaminan. En cuanto a las alegaciones, volver a repetir: las alegaciones ciudadanas o de asociaciones, que aun estando de acuerdo con el sentir de Araba Classic Club, que mantengamos esa extensión a la estimación, aún así que creemos que es importante que la participación de, de este grupo y, y bueno, pues seguir trabajando en, en que los impuestos sean como una herramienta de transformación social en, en esta sociedad y no solo que tenga un fin recaudatorio, Míesquez. Míesquez Suri, Fernández Jauna, turno ahora del grupo Podemos. No desea intervenir por parte del grupo socialista, tampoco desea intervenir por el grupo nacionalista, señora Gonzalo. Es que ricasco, Alcatella, una. Eh, simplemente señalar que, del conjunto de alegaciones que se han presentado, eh, eh, hemos considerado oportuno que se admitan eh, las alegaciones que tienen que tres alegaciones en concreto, que tienen que ver una de ellas con el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Eh, por cuanto entendemos que eh, la bonificación que se planteaba de declarar, eh, o sea, solicitaban una, de una bonificación del 90% para aquellos vehículos que tienen un carácter histórico, hemos admitido la alegación. ...por la que... Eh... Se, eh, se va a bonificar o se plantea bonificar en un 90%, pero siempre y cuando se cumplan unos requisitos, pro, pro, eh, unos requisitos eh, concretos por parte de los propietarios de esos vehículos, es decir, que pertenezcan a una asociación, que sean los titulares de la bonificación, de manera que haya un mayor control y que pertenezcan a asociaciones donde lo que se plantee sea la, sea la promoción y conservación de este tipo de vehículos por su, eh, su aportación cultural y, por, eh, y teniendo en cuenta la la labor que estas asociaciones además de forma recurrente realizan en diferentes eh, actividades eh, incluso organizadas por, por el ayuntamiento. Eh, también se planteaba la admisión de la alegación que tiene que ver con la tasa por eliminación de recogida de residuos sólidos urbanos, en cuanto a que eh, se planteaba que los eh, corredores de seguros eh, se incluyeran en un epígrafe que tiene más que ver con una con los comercios y con los locales destinados a comercio y no tanto con bancos y compañías de seguros como estaba establecido actualmente. Eh, por último, también nos parecía importante eh, estimar una alegación que se ha presentado en relación con el impuesto de construcciones y obras y que eh, tiene que ver con eh, no limitar las bonificaciones que se aprobaron en, en la pasada en, en la aprobación inicial eh, y que tienen que ver con la obtención de la certificación energética, bien sea en obras eh, que tengan que ver con, como he dicho, con la eficiencia energética y con la accesibilidad, no limitarlo a que se trate de vivienda habitual, sino en general eh, entendemos que hay que potenciar la rehabilitación de las viviendas encaminadas a mejorar la eficiencia energética, como digo, y la accesibilidad y en consecuencia no limitarlas, como digo, a, al, al tema de, de la no limitar eh, al tema de que sea vivienda habitual. Eh, por último, señalar que hay otro tipo de alegaciones que no, han sido no se han podido tener en cuenta, entre otras circunstancias, porque bien la norma foral que eh, regula eh, los impuestos no las amparaba, no, no daba cobertura a las mismas, o porque entendemos, eh, como en alguna de las que se ha planteado por parte de la Asociación Iruquide, que en, en relativa al impuesto de vehículos eh, no se ha admitido a trámite. Por Perdona, a trámite. No se admitió la alegación presentada por cuanto entendemos que eh, ya con la aprobación inicial se admitió una, alegación, eh, una enmienda, mejor dicho, en ese caso, en la que eh, de forma acumulativa las eh, familias numerosas podían eh, acogerse a la bonificación eh, por eh, adquisición de un vehículo con una emisión eh, inferior al CO2 y además eh, pues tenían la posibilidad de por el hecho de ser familias numerosas acogerse a esa a una doble bonificación es decir tenía un efecto acumulativo esas dos bonificaciones en resumen nos parecía que eso ya era de alguna forma beneficiar o, o mejorar la actual situación de las familias numerosas y en el resto por lo que hemos comentado eh, principalmente por el hecho de que entendemos que aunque plantean que se trate eh, el tema de eh, establecer una escala eh, estandarizada que ya utiliza en tramos de renta por otras administraciones y que es una reclamación que efectivamente se viene realizando desde hace mucho tiempo, pues eh, el que este tema creemos que tiene que ser un debate eh, más detallado, más eh, exhaustivo y llevarlo a la ponencia en su caso de fiscalidad para tratarlo eh, de una forma transversal en todo el, el sistema tributario y teniendo en cuenta eso sí los márgenes que nos dan las normas forales al respecto. Ricasco, Gonzalo Anderia, EH Bilduren Atlético y la Cortujauna. Sí, brevemente por la cuenta que me trae. Eh, sobre el tema de la tasa de, de basura, nosotros vamos a votar exactamente lo mismo que votamos en, la, en el último pleno y en la y en la Comisión de Hacienda. Dos cuestiones. Sobre la tasa de basuras, nosotros hicimos una propuesta para aumentar los ingresos. Una parte era la subida que hoy se plasma en el dictamen de una subida pequeña del 3% para las viviendas y una subida superior para otro tipo de actividades. Pero también decíamos que para subir esos ingresos tendríamos que hacer una campaña, tema que fue aceptado por el Gobierno y yo creo que nos queda pendiente y tenemos que hacerlo. ¿no? Y luego, en un día como hoy, yo creo que hay que felicitar al Pleno, ¿no? porque es un día especial. Hoy es el día en el que el impuesto de actividades económicas se aprueba en el Pleno y no en un despacho. Es que ricasco, señor Velacortu, por parte del Grupo Popular, señor Uriarte. Sí, eh, muchas gracias, señor el, el... Muchas de las alegaciones que se han presentado son alegaciones que efectivamente nosotros ya conocíamos, porque a través del programa de ruta social del Partido Popular y de reunirnos con las asociaciones y colectivos, eh, ya se nos había trasladado el, el sentir y malestar que se había generado con muchas de las ordenanzas fiscales que estaban aprobadas inicialmente. Eh, nosotros es verdad que planteamos muchas enmiendas al propuesto, a la propuesta original y algunas de ellas, especialmente en el impuesto de vehículos, se han recogido. Y es verdad que nosotros compartíamos la enmienda y nosotros votamos a favor de, de la propuesta del Gobierno de estimar la enmienda del Araba Club para que los vehículos históricos, los vehículos con más de 25 años tuviesen un tratamiento distinto y nos cre creemos que es una propuesta constructiva. Sin embargo, no nos podemos olvidar que no estamos de acuerdo con la base. O sea, nosotros la base sobre la que se significaba todo esto, que era eliminamos el, las bonificaciones por el CO2 y al mismo tiempo subimos un 10%, nosotros lo que decíamos es que hay un colectivo muy importante de vehículos para los cuales va a haber una subida acumulada del 20% en el impuesto de vehículos y con eso no estábamos de acuerdo. Por tanto, nosotros... No, no, no estamos tan contentos. Y yo desde luego no puedo, en fin, yo no pensaba... Señor corto hablar del elefante en el salón, pero en fin, usted lo ha querido mencionar. Eh, nosotros no nos parece que estemos que sea un momento de alegría en absoluto. Nosotros creemos que es un momento triste. Nosotros con el impuesto de actividades económicas nos hubiese gustado, nos hubiese gustado poder haber cumplido el acuerdo. El acuerdo del impuesto de actividades económicas que, for, que, que firmamos tres grupos aquí presentes con mayoría suficiente para sacarlo, y cuyo acuerdo era precisamente traer al Pleno esta propuesta. Entonces, nosotros firmamos un acuerdo entre el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, y es verdad que con el SEA también, para traer aquí al Pleno, nosotros tres que tenemos mayoría suficiente, traer aquí al Pleno una, unas, unas subidas contenidas, no subidas efectivamente pactadas. Y estas subidas nosotros no, no, con, no estábamos de acuerdo con la interpretación que el equipo de gobierno hacía del impuesto a actividades económicas. Y sin embargo nos encontrábamos con que a pesar de demostrar nuestra no conformidad con esa interpretación del acuerdo y acercarnos porque el Partido Popular, hay que recordar que se acercó a la propuesta del equipo de gobierno y asumiendo sus planteamientos, pues resulta que cuando nosotros nos acercamos a la postura del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco se nos sube tres escaleras más y se va un poquito más allá y da otra vuelta de turca al impuesto a actividades económicas. Por lo tanto, nosotros consideramos que no, es, no hay ningún motivo especial para la alegría en esto y nosotros desde luego vamos a votar a favor de él, vamos a votar en contra del impuesto a actividades económicas y vamos a votar en contra de muchas de las de las propuestas que, tiene, que traen aquí y de las de la aprobación definitiva de las mismas. Muchas gracias, señor Uriarte. En segunda intervención no desea el señor Fernández, tampoco el señor Hinojal, por parte del Grupo Socialista tampoco, por parte del PNV tampoco, por parte del señor Veracortu tampoco y el señor Iarte tampoco. Bueno, pues pasamos, por lo tanto, ahora a la votación de los diferentes puntos del orden del día. En este caso, segundo, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Por lo tanto, con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irábasi, la abstención de H. Bildu y el voto contrario del Partido Popular. Siguiente punto de orden del día. Tercero, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Elicio. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irabasi y las abstenciones de H. Bildu y el Grupo Popular. Corresponde ahora eh, someter a votación la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Votos a favor? Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Irabasi, el voto contrario del Grupo Popular y la abstención del Grupo Podemos. El siguiente punto del orden del día, la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, también aprobada con los votos favorables de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Irabasi. La abstención de Podemos y el voto contrario del Partido Popular. Sometemos a votación ahora la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida y eliminación de basuras. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada con los. Votos favorables de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Irabasi, la abstención de Podemos y el voto contrario del Partido Popular. El siguiente punto del orden del día, el séptimo, es la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado con el mismo resultado de la votación anterior. El punto octavo del orden del día es la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por asistencia y estancia de escuelas infantiles y programas vacacionales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda también aprobada con los votos favorables de H. Bildu, PNV, PSE, Irabasi, la abstención de Podemos y el voto contrario del Partido Popular. Terminado los puntos del orden del día. Eh, les quiero desear que pasen unas felices navidades, un feliz año y que se porten muy bien el Olenchero y los Reyes Magos. Se levanta la sesión.